Egun hon guzti eta ongi etorriak izan zaitezte udal batza honetara. <coughs> Lehenengo eta behin eta zoritzarrez beste behin ere minutu bateko isilunea egingo dugu. Sexo indarkeria dela eta azken astea hauetan e, erailako emakumen oroimenez. Beraz, e, askatuko nizueke zuti jartzea eta minutu... Mateo, Paso ondo. Horain eman godiogu hasiera udal batza honi. Lehenengo puntua da 2000 amaseiko ekainaren batean, ustaiaren batean eta hogeita eta iraiaren bederatzean egindako bilkuren aktak irakurri eta onestea ez dakin norbaitek zerbait esaterik duen. Bestela ontzat emango ditugu, onartzen dira beraz. Ebatzi beharreko zati horretan, hirigintza batzordetik hainbat gai datoz. E, eta lehenengoa da, bigarren puntu honetan, asierak onespena ematea, gazteizku dalerriko hiri antolamenduko plan orokorraren egitura aldaketari Europa jauregian ekipamendu generiko kalifikazioa duen azalera handitzeko. Gai honetan, norbait e, norbaitek nahi duen? Ez baldin badago parte hartzerik, boskatzera goaz, aldeko botoak, hau batez onartzen da. El tercer punto del orden del día es la aprobación inicial de la modificación estructural del Plan General de Ordenación Urbana del Término Municipal de Vitoria-Gasteiz para cambiar la calificación pormenorizada de la parcela con de equipamiento en el Concejo de Crispijana. Intervenciones en este punto. Sí, señor Velacortu. Sí, bueno, el, el expediente viene informado negativamente desde la Comisión de Urbanismo. Entre otros grupos, nosotros fuimos uno de los que no lo votamos favorablemente. Y como le dijimos a la señora Gonzalo, eh, los cambios de, de plan general y, sobre todo, también cuando afectan a. A, a instituciones públicas como es tanto el ayuntamiento como la Junta Administrativa, pues eh, el tipo de modificaciones deberían hacerse de diferente forma. En mi opinión y así se lo dije a través eh, de un convenio urbanístico, ¿no? Un convenio urbanístico donde se recoja la voluntad de las partes. Por una parte, la Junta Administrativa y aquí tenemos el alcalde que ha venido a vernos por si nos dispersamos un poco, ¿verdad? Por una parte la Junta Administrativa y por otra el ayuntamiento lo que cogen es el, la cosa, lo que cogen en este caso es el edificio y ver qué son qué, qué problemas tienen. ¿no? El edificio es un edificio que siempre se ha utilizado como residencial, pero que eh, no tiene la calificación de residencial. ¿no? Un edificio que, según ellos eh, nos informan, no está en muy buena situación y lo que quieren es poder acometer una obra para eh, ponerlo en valor. Pero sí que es verdad que nosotros como una institución pública tenemos que velar porque el, el patrimonio público siga siendo público y tenemos que velar porque el patrimonio cumpla una función eh, social. Por eso digo que no tiene que ser una modificación o no tenía que haber sido una modificación de plan general como si el Consejo de Crispijana sería un cualquiera, sería un tercero. ¿no? Yo creo que desde la lealtad que nos debemos las instituciones debemos hablarlo. ¿no? que para nosotros eh, la calificación que se vaya a hacer eh, tiene que seguir preservando que sea un edificio público, que se ponga en valor y que se ponga eh, pues eso, en, en alquiler pues para diferentes colectivos, evidentemente con diferentes eh, criterios. ¿no? Por eso no lo votamos a favor. Evidentemente, cuando no lo votamos a favor... Pues Juan Carlos vino rápidamente a nuestro despacho para decir, oye, ¿qué problema hay con la Junta de Crispijana? Evidentemente, con la Junta de Crispijana nosotros no tenemos ningún problema. Lo que tenemos un problema es con el tipo de modificación tal y como se ha planteado. Entonces, simplemente lo que hablamos fue, eh, yo le dije eso, en mi opinión, tenía que haber sido un convenio urbanístico, un acuerdo entre las partes para poner en valor ese edificio, para que se destine como eh, vivienda en alquiler para que no sea especulativo, para que, si es posible, la Junta de Crispijana nunca pierda esa propiedad. Y él me dijo, claro, es que es justo lo que queremos. Es justo lo que queremos. De hecho, eh, él nos ha presentado una carta comprometiéndose a ello. La bajo firmante, Juan Carlos González de Garibay López de Munain, en calidad de regidor presidente de la Junta Administrativa del, con del Consejo de Crispijana, quiere exponer. Conversación mantenida con su concejal, señor Velacortu, de cara al cambio de uso de la casa número 6, propiedad de esta Junta, se dejó claro que el compromiso de esta Junta, una vez aprobado en el Pleno el mencionado cambio, es deseo del Consejo que la casa se ofrezca en primer lugar a jóvenes del pueblo, en su caso a originarios que deseen volver en régimen de alquiler como primera vivienda, que es importante, y con una renta de claro contenido social. Dije en la, en la comisión... Que las juntas administrativas muchas veces tienen bastante más cabeza que nosotros. Pero, ¿por qué un convenio? Y vamos a votar a favor, ¿eh? tranquilos que vamos a votar a favor. Pero, ¿por qué un convenio? Si tenemos clara cuál es la, la voluntad del, del, del Consejo, dedicarlo a alquiler, un alquiler social, una vivienda ofrecida en primer lugar a jóvenes que no tengan resuelto su problema de vivienda en el pueblo. En segundo lugar, a gente que se haya tenido que marchar del pueblo y, evidentemente, en tercer lugar, a quien toque. Hasta ahí ya llegamos, a quien toque, como primera residencia, para darle más contenido al pueblo. Pero es que si se hubiera hecho un convenio, además, el ayuntamiento si se va a dedicar a una vivienda social y se va a dedicar con esto, si ellos no tendrían dinero, incluso podríamos haber colaborado con ellos para poner en casa este valor. Pero como les hemos tratado como un cualquiera, y yo solo quiero decir, pues es una pena que no vaya a ser un convenio. Nosotros vamos a votar a favor porque vemos eh, clarísima cuál es la voluntad eh, de, la, de la Junta Administrativa, pero lo que nos gustaría, y esto es de cara a futuro, que cuando una Junta Administrativa venga a, a solicitar un cambio, como lo normal es que tengan bastante más cabeza que nosotros, eh, se hable que hay un acuerdo entre las partes, una lealtad entre las dos instituciones y siguen acuerdos que sean. Bueno, pues Que estén escritos, porque evidentemente pues esto es una carta con toda la buena voluntad y además con la voluntad que tiene el pueblo, pero es mejor que quedaría pues en un convenio. Es que ricasco, la cortujauna ¿Más intervenciones al respecto? No, por lo tanto procedemos a, a la votación de este punto. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. ¿Explicación de voto? Sí, señora Gonzalo. Y es que, eh, señor presidente, eh, bueno, vamos a ver. Eh, esta modificación lo que planteaba efectivamente fue una petición que había dirigido ya desde hace tiempo. El, eh, la Junta Administrativa de Crispijana y lo que planteaba era una, un cambio de calificación pormenorizada de la parcela eh, de equipamiento a residencial. ¿Por qué? Porque siempre había estado ocupada por un edificio. Nosotros la planteamos y, y no, en, no hemos en ningún momento cuestionado el, el hecho de, eh, de que tendríamos que sacar adelante esta, esta modificación al margen de... Eh, no, no, no veíamos ne la necesidad de tener que alcanzar ningún acuerdo eh, con la Junta Administrativa de Crispijana. Entendemos que tienen suficiente autonomía local y que, eh, en base a eso, nos parecía correcta y por eso es por lo que la hemos promovido. Eh, sin más, cualquier acuerdo que se pueda alcanzar me parece positivo, pero entendemos que era una injerencia en la autonomía local que corresponde al Consejo de Crispijana. Muchas gracias, señora Gonzalo. No hay tampoco explicación de voto por el Grupo Popular. Por, por lo tanto, eh, pasamos al siguiente punto del orden del día, que se quedará sobre la mesa, no se someterá a votación del Pleno. Eh, queda retirado en este caso el punto cuarto, que hacía referencia a la aprobación inicial de la modificación del Plan General relativa a la compatibilidad del uso de equipamiento residencial en parcelas calificadas por menorizadamente dentro del uso global terciario. Por tanto, este punto queda sobre la mesa, pasamos eh, a los asuntos que vienen de la Comisión de Hacienda. Bosgarren puntua, hasierako nespena ematea, konpromiso kreditua sortuz egitekoa den aurrekontual daguntzari, auto eskailera duen altuerako ibilgailu bat erosteko. Ez eh, gai honetan eh, parte hartzarik dagoen, ez dago interbentzion horik, beraz eh, boskatzea zuzenean, susenean, aldeko botoak hau batez onartzen da. Urrengo puntua ere, osa hogasuneko batzorreti dator, zeigarrena, itzuzen ere, asierako onespena emateko, kompromiso kreditoa sortuz egitekoa den aurre kontu zabalganeko gizarte etxerako behar den ekipamendua erosteko. E, aldeko, bai, interbentziorik, hain intervenzionesi, si, senyor Garnika. Sí, buenos días. Respecto al Centro Cívico de Zabalgana y en este expediente demostramos que había por un lado lo que se firma, que se iba a acabar el Centro Cívico para finales de diciembre y otro expediente de los técnicos que no se iba a acabar en diciembre, se iba a acabar pues en marzo o ya veremos. Hoy no tenemos la información, pero lo que se está demostrando es que ya hay retrasos y no se nos quiso decir en el propio expediente. Y si estamos hablando de transparencia, nos parece que era el momento para decir que iba con retrasos, que no se iba a cumplir lo que estaba pactado. Y no vale para quitarse el marrón ahora sancionar, sancionar a la empresa. No. Porque ustedes lo que han hecho es dejación de responsabilidades. Se lo dije en la Comisión de Urbanismo. Solo tienen una obra en la ciudad. Cuídanla vayan a trabajar, estén encima de la obra y no cuando se les viene todo encima lo único que hacen es sancionar. Por lo tanto, la comisión lo preguntamos, usted si, siguió diciendo que se iba a acabar a finales de este año, usted sabe y sabía que era imposible y lo que tenemos muchas dudas es cuándo se va a acabar. Y tampoco se acabará, como estaban diciendo, dentro de los, tres, de los tres primeros meses del año. Por lo tanto, no solo sancionen, sino lo que tienen que hacer es vigilar y estar encima de las obras de la ciudad. Tienen una, por lo tanto no lo tienen muy difícil. Por lo tanto, lo que decimos es que lo hagan y, si no, que cuenten con nosotros que tenemos experiencia para poderlas llevar a cabo. Muchas gracias, señor Garnica. Eh, por lo tanto, eh, como no hay más intervenciones en este punto, pasamos a la votación. Votos a favor, votos en contra, o sea, votos a favor también el Partido Popular. Por lo tanto, se aprueba por unanimidad. Hay explicación de voto. Sí, señora Gonzalo. Explicación de votos. Sí, señora Martínez y señora Gonzalo. Les recuerdo que estamos en explicación de voto. Eh? Sí. Yo solamente quería agradecer a todos los grupos el apoyar esta, este, este expediente. Supone, en principio, que vamos a tener un equipamiento mmm, pensado, eh, acordado a las necesidades del centro. Y en relación a lo que ha dicho el señor Garnica, yo tengo que decir que no, como... No no. Sí, a ver, de se guarda vale. silencio, señor Rosel, Partido Popular. Bien, él, que Señora que... Martín, le recuerdo que es una sí. explicación de voto. Yo sí. le sugiero que intervengan eh, durante sí, sí, el sí, que debate. voy a continuar, no voy a hacer referencia al señor Garnica que solamente quería decirles que estoy encantada de que hayan aprobado unánimemente este expediente, que mi compromiso es que eh, cuando se ponga en marcha el centro cívico esté en condiciones eh, las mejores y por eso estamos vigilando cada 15 días la obra, que no queremos que se repitan errores que, se han, que, ha pasado, que han pasado que, en concreto con el último centro cívico porque eso perjudica a la ciudadanía y que repito mi agradecimiento a todos por eh, la unanimidad que han demostrado en este asunto. Gracias. Gracias, señora Martínez. Señora Gonzalo, explicación de voto. Sí, nosotros votamos a favor, como no puede ser de, esta de otra forma, de esta modificación presupuestaria, porque precisamente lo que hacemos con ella es contratar anticipadamente, poder iniciar la licitación para dotar de equipamiento, eh, cuando la obra esté concluida, al centro cívico de Zabalgana. De ahí el voto a favor en relación con este expediente de modificación presupuestaria, para contratar anticipadamente. Muchas gracias, señora Gonzalo. Pasamos al siguiente punto del orden del día, el séptimo, para aprobar inicialmente la modificación del presupuesto mediante creación de crédito de compromiso para la adquisición de un camión Grúa. Intervenciones en este punto. Señora Gonzalo. Gracias, señor presidente. Bueno, señalar que el, el origen de este expediente de modificación presupuestaria tiene que ver con la adquisición de un camión Grúa para para el Departamento de Medio Ambiente y la petición viene de, motivada por el hecho de que la antigüedad de este vehículo, dado que en los últimos años pues, no se ha hecho reposición de este tipo de, de equipamientos, eh, pues está muy antiguo, es, eh, es muy difícil conseguir repuestos para, para el mismo, para poder funcionar adecuadamente y es necesario precisamente para que el personal municipal lo emplee en talleres, en labores de mantenimiento de, de arbolado. Muchas gracias, señora Gonzalo. Señor Velacortu, Bueno, nosotros de este expediente y del siguiente, el de la máquina trituradora, eh, vamos a votar en contra. Y no es porque de repente nos haya entrado algo y le hayamos cogido paquete a los camiones grúa y a las máquinas trituradoras. Pero sí que es verdad que lo que estamos hablando es de eh, una inversión para el 2017. Y nosotros entendemos que la jerarquización de prioridades en el presupuesto del 2017... Se tiene que dar con todos los elementos. No de repente que esa jerarquización de prioridades, un camión grúa y una máquina trituradora se lo salten. Entonces, no me cabe ninguna duda que el camión grúa debe estar hecho unos zorros, es viejísimo y hay que ser un artista para eh, buscar un pistón nuevo. Pero creo que es el mismo problema que tiene eh, otra serie de, de maquinaria dentro del, del ayuntamiento, con lo cual. Creo que cuando se haga el presupuesto del 2017 se hará una jerarquización de prioridades, como no puede ser, de otra manera, y ahí veremos el puesto que ocupa el camión grúa y la máquina trituradora. Muchas gracias, señor Bracortu. Señor Garnica. Nosotros estamos de acuerdo con esta medida, con el expediente, por lo tanto, vamos a votar a favor, pero sí Muchas. vemos que cuando hay necesidades, su socio presupuestario les deja tirado. Como en este caso nosotros, por coherencia, por responsabilidad, en este caso votaremos que sí, porque si no no saldría a favor este expediente. No creo que sea necesario un segundo turno. No. Por lo tanto vamos a, vamos a proceder a la votación del de séptimo punto del orden del día, ¿eh? relativo a la aprobación de la modificación del presupuesto para crear un crédito de compromiso en aras a adquirir un camión grúa. Votos a favor. Votos en contra. Queda por lo tanto aprobado con los votos favorables del Grupo Popular, Grupo Nacionalista, Grupo Socialista, Podemos e Irabasi y el voto contrario de EH Bildu. Ahora pasamos al punto octavo. Para la aprobación inicial de la modificación del presupuesto mediante creación de crédito de compromiso para la adquisición de una máquina trituradora. ¿Intervenciones en este punto? No hay intervenciones. Procedemos a su votación. Votos a favor. Votos en contra. Queda ta aprobado con los votos favorables del Grupo Popular, Grupo Nacionalista, Grupo Socialista, Podemos e Irabasi y el voto contrario de EH Bildu. Urrengo puntua 9.ª, alegia kreditu transferentzia bidez aurrekontu aldatzeari hasierako onespena ematea, gau latxodron elkartearekiko hitzarmenerako, langilekostuak ostuak sektoreko hitzarmenera egokitzeko. Ez dakit gai honetan eh, interbentziori dagoen. El siguiente punto del orden del día, el décimo, es la aprobación inicial de la modificación del presupuesto mediante transferencia de crédito para la firma de un convenio de colaboración con el Colegio de Abogados de Álava para el desarrollo de un proyecto de asesoría jurídica a personas mayores. Hay intervenciones en este punto. Señor Hinojal. Eh, sí, bueno, bueno, muchas gracias, señor presidente, y, mucha, eh, y, buenos, y buenos días a todos. Eh, evidentemente, nosotros vamos a mantener el mismo voto que hicimos en la, en la Comisión de Hacienda, que se plantean estos asuntos, tanto el punto 10 como 11, valga el, el, mismo, el mismo discurso para ambos para ambos puntos. Eh, en principio, nosotros no estamos, no estamos a favor de firmar convenios, eh, como siempre hemos dicho, con oscurantismo, y no para un, para un gasto corriente de una asociación que lo, bueno, podríamos entenderlo, como ha pasado en el punto anterior, sino para un proyecto que se podía haber presentado a la convocatoria pública de subvenciones. Eh, nosotros dijimos en la comisión cuando se presentaron estos asuntos en la comisión que creíamos que había un tiempo para que nos pudieran explicar cuál es el proyecto y, y convencernos de por qué votar a favor de él. Eh, no recibimos ningún tipo de, de respuesta, con lo cual mantenemos creemos que los convenios eh, para gastos puntual, los gastos puntuales de una asociación o de cualquier otro colectivo se deben presentar a la convocatoria pública de subvenciones. No deben ser convenios firmados ad hoc eh, en el despacho del concejal delegado. Y por ello votaremos en contra, no porque estemos en contra, en contra de los proyectos o no nos parezca bien, sino porque creemos que el proceder de, de tramitar este tipo de, de expedientes no es, no es el adecuado. Creemos que merece otro otro tipo de tramitación. Muchas gracias. Es que ricascosuri, nojal jauna, maldago este Es veras, eh, a susenean, aldeko votoak, Contra Cobotoac. onartzen da orduan alderdi popularra, EH Bildu, alderdi Eusko Alderri Geltzalea, alderdi sozialista eta irabazi taldeen aldeko votoekin eta Podemos eh, taldearen voto kontrako botoarekin. Pasamos al siguiente punto del orden del día. El undécimo, aprobación inicial de la modificación del presupuesto para la firma de un convenio de colaboración con el Colegio de Trabajo Social de cara a la jornada conmemorativa del 40 aniversario de los servicios sociales. ¿Intervenciones? No hay intervenciones. Pasamos a votar este punto. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Se aprueba, por lo tanto, con los votos favorables de todos los grupos, excepto del Grupo Podemos, que vota en contra. Pasamos al siguiente punto del orden del día, duodécimo. Eh, aprobación inicial de la modificación del presupuesto mediante transferencia de crédito para la firma de un convenio con ATSIZ, Caritas y Centro de Formación para la Inserción Laboral y Primera Experiencia Laboral de Jóvenes sin Cualificación. Baldago interventiori, puntu honetan. baldin badago, beraz, boskatzeko susenean, aldeko botoak. Hau batez onartzen da, amabai garren puntu hau, beraz. Urrengo puntua, amairu garrena kreditu transferentzia bidez aurrekontu aldatzeari hasierako nespena ematea, gazteizonekin hitzarmena sinatzeko, ardo araba eh, antolatzeko. Interventziorik, Ez baldin badago interventziorik, beraz, eh, goaz eh, boskatzea zuzenean, aldeko botoak, Kontrako botoak, Astentziorik, beraz, onartzen da, alderi popularra, ehatze bildu, EAJ alderdi sozialista eta irabazi taldeen aldeko botokin eta Podemos e, taldearen astentzioarekin. Urrengo puntua, mal garrena, alegia, kreditu transferentzia bidez, aurre kontu aldatzeari asierako nespena ematea, e, afa araba alkartearekiko itxarmena zabaltzeko, e, ez dakite hemen puntu honetan ere interbentziorik dagoen, ez, beraz, boskatzea goaz aldeko botoak kontrako botoak astentziorik bai bai aldeko botoak orduan bai beraz aho batez aho batez onartzen da eh, punt, puntu hau el decimoquinto punto del orden del día es una aprobación inicial de la modificación del presupuesto mediante transferencia de crédito para ampliar el convenio con la asociación de diabéticos de Álava intervenciones No hay intervenciones al respecto. Procedemos a la votación de este punto. Votos a favor. Se aprueba por unanimidad. <D chưa> Siguiente punto del orden del día, Amaiga, ama, es utetsango, Amaigarrena, kreditu transferentzia bidez aurrekontu aldatsari hasierakoen espena matea, Jeiki Azgarri Fundazioarekiko hitzarmena zabaltzeko. ez Desbaldin badago interventziorik, oskatzeragoa susenean. Aldeko botoak. A Ovates Onarchenda. El punto séptimo es la aprobación inicial de la modificación del presupuesto para ampliar el convenio con la Comisión Antisida de cara al programa galle artean ¿Intervenciones en este punto? Como no hay intervenciones, procedemos a su votación. ¿Votos a favor? Se aprueba también por unanimidad. De la Comisión de Medio Ambiente, Espacio Público, Zona Rural y Salud Pública, también. Se eleva otro expediente a este Pleno, en este caso el que hace el decimoctavo en el orden del día, para aprobar inicialmente el proyecto de reglamento de organización y funcionamiento del Consejo de Zona Rural. Hay intervenciones a este, en este punto. Señor Prusilla. Bai, eskerrik asko alkate Jauna eguno guztiei bakarrik esateko, ba bueno, eskerrak e, e, emateko ba e, udaleko talde politiko guztiei, zer nau batez onartu egin zen e, araudi hau e, e, batzordean, ez da eta uste dugu gainera e, araudi e, garrantzitsua dela eta egun garrantzitsua dela seren e, gure e, kontseiluen E, edo gure kontsejuen e, izaera e, aitortzen duen e, araudia da eta horregatik nik uste dut e, garrantzitsua dela. Gainera, esan behar dut ba hemendakinak egon ziren, hauek adostu egin ziren baita ere eta hori garrantzitsua da. Eta bukatzeko bakarrik ba e, esan behar dudana, koordinazio organu bat dela e, kontsejuen izaera juridikoa aitortzen duen e, araudia da, ezta? Eta eh, horregatik uste dut eh, eh, garrantziesko eh, araudia dela, eskerrik asko. Eskerrik asko, Prusia Jauna. Zutakit beste interbentziori dagoen. Ez, beraz, eh, boskatzeagoaz, aldeko botoak hau bat ez onartzen da. Enplegu sustapenaren garapen ekonomiko iraunkorraren eta sozietate publikoen batzordetik beste puntu bat dator, udal batza honetara, emere, emere txigarrena egiten duena, udalerrian salmenta ibiltaria arautzen duen ordenantzaren aldakuntzari aserako honezpena emateko. Bai, interbentziorik, melgo Anderea. Bai, bueno, ikusi esan duen bezala, niretzako bon, nire garrantzitsua da, bon, eskarrak matea, zeren eta emoen den egoera bai iztabedatzerakoan, bai ere ba, jente sozialarekin hitz egiterakoan, ez? Be, guztiak ere bera aportazio egin zuten, ba guretzako oso garrantzitsua da, bai, hon honeko e, ambulanteko benta honek ba ba esteatzea eta ere aprobatzea eta ganditzea hemen pleno honetan. Orduan, ba guretzako garrantzitsua esaten duen bezala eta ere eskerrik egon den egoeragatik bai hori eztabaidak egiterakoan eta bai aportazioak egiterakoan. Eskerrik asko escarigasko zurimel goza andeia ez dakit beste interbentzioi dagoen ez beraz boskatzera goaz aldeko botoak aho batez onartzen da celebrada la junta de de portavoces también se ha incorporado eh de urgencia aunque habrá que votarlo me imagino que habrá que someter la votación de este pleno Eh, un punto que procede también del de, de Consejo de Administración de Tubisa para la aprobación de tarifas del transporte urbano municipal de Vitoria-Gasteiz. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es votar la incorporación urgente de, de este asunto en el pleno del día de hoy. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por lo tanto, se incorpora con los votos favorables de EH Bildu, Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista Podemos e Irabasi, y la abstención del Grupo Popular. Ahora eh, abrimos un turno de... Inter ah, el voto, explicación de voto. ¿Quiere hacer, sí, señor Iturricha, por favor? Eh, gracias, buenos días. Nosotros nos hemos abstenido en este punto porque... Eh, las formas de llegar hasta aquí no nos han parecido las oportunas. Teníamos todo bien previsto, con un Consejo de Administración previo, para que hubiese podido entrar en el orden del día perfectamente de este Pleno. Y, eh, bueno, las formas de hacer del Gobierno hizo que a última hora y sin avisar cambiar ese Consejo de Administración. Y ahora nos hemos visto abocados a hacer esto con carácter urgente. Y eso, esa forma de hacer no nos parece razonable. Y es la motivación por la que nos hemos abstenido en este punto. Es que Ricasco, Turricha Jauna. Eh, como he dicho, se ha incorporado, por lo tanto, la propuesta de aprobación de tarifas del transporte urbano municipal de Vitoria Gasteiz. ¿Hay intervenciones en este punto? Sí, señor Fernández. Y es que, el que te ha dejado una angustia está... un hoy. Bueno, pues eh, llevamos a este punto ya que es un órgano público, no abierto y que queremos que, que, que también debatirlo, no. No solo en el Consejo de, de tu Visa... también eh, explicar el, el motivo de que por el cual voy a eh, votar en contra de, de esta propuesta, ¿no? Como ya es, es sabido, bueno, pues a pesar de que este grupo pues tiene presencia pero no tiene voto en el Consejo de, de, de Tuvisa, eh, hicimos un ejercicio de responsabilidad tu, eh, política teniendo en cuenta la precaria situación que se encuentra la, la compañía y por lo tanto hicimos una, una propuesta continuada de, de tres años con una subida progresiva que entendimos que, que se ajusta, a que era menos eh, lesiva para, para en general todos los bolsillos de los viajeros y, y viajeras, sobre todo con el tema del billete ordinario que nos sigue pareciendo eh, una barbaridad de lo que se va, va a subir ahora, independientemente de que se ajuste al 8%, 9%, en este último mes ha sido el 10% de las personas que lo han utilizado. El ordinario Y lo que hicimos es plantear una subida progresiva que también daba estabilidad y daba más estabilidad, mejor dicho, a la, a la compañía a, a largo plazo. Es cierto que en el primer año se iba a recaudar menos, pero en los siguientes años eh, pues se duplicaba y triplicaba la, la recaudación y así manteníamos una, una senda por el bien de la plantilla que tiene muchas exigencias y de la ciudad en editorial. Gastéis. Eh, a partir de entonces no ha habido ninguna reunión posterior y nos encontramos ayer con en, en, en esa situación. ¿Hay algún punto en el que compartimos la.? O podemos estar de acuerdo, ¿no? con con alguna de las subidas que planteada por Oscar Arriabildo, que la propuesta que hoy se va a aprobar, pero entendemos que sigue siendo excesiva la la subida en el billete ordinario. Y entendemos que, que, que tampoco es sigue siendo una visión cortoplacista porque solo se mira para un, un año, no se ve posteriormente y tampoco se ven o se estudian eh, otras posibles fuentes de financiación, como aquí planteamos las paradas interurbanas, otras cuestiones que, que podemos plantear. ¿no? Y por lo tanto, pues votaremos en contra de, de, de lo que consideramos este, esta subida desmesurada, este billetazo del billete ordinario. Es que Fernando Jauná, Cerezo La Sí, gracias, señor alcalde. Para explicar un poco lo que ayer comentábamos en el Consejo de Tuvisa y para hacerlo tal y como dice el señor Fernández, hoy público. Ayer nos abstuvimos y nos abstuvimos porque entendemos que eh, la subida de los billetes, la subida de las tarifas de Tuvisa es eh, solamente una parte y una parte relativamente pequeña de los problemas estructurales que tiene la, la sociedad de transporte. Eh, hay un enorme problema que son los 16 millones y medio de euros de déficit que arrastra esta sociedad y eh, poner solamente sobre la mesa eh, la subida en el precio de las tarifas nos parece que es eh, pues quedarnos cortos o cuanto menos eh, parchear es, eh, un, un pequeño parche en una herida sangrante enorme que arrastramos ya durante bastante tiempo en ese sentido propusimos y lo hacemos aquí hoy público eh, propusimos la creación de una mesa de trabajo para abordar el tema de la financiación de tu visa, eh, sin lanzar, sin ir más allá, sin ni siquiera poner propuestas encima de la mesa, más allá de la creación de esa mesa, porque pensamos que tiene que ser algo que entre todas y todos, también contando por supuesto con la gerencia eh, de la sociedad y con los trabajadores, eh, hay que abordar y hay que abordar cuanto antes. Esperamos que esta propuesta salga adelante, esperemos que entre todas y todos seamos capaces pues, de buscar cuanto menos eh, eh, que el déficit de tu visa esté en la media eh, en, pues, de otras ciudades eh, cercanas, pues, eh, que creo que las cifras serán del 30% en una y del 50% en otro. Lo que no es factible es tener un déficit que supera con mucho el 70%. La subida de tarifas, eh, esos 600 o 700.000 euros eh, que se van a captar con esta subida eh, no palían en absoluto los 16 millones y medio de déficit. Tenemos un gran problema y tenemos que empezar a intentar solucionarlo y intentar solucionarlo ya. Por tanto, en este punto eh, mantendremos nuestra posición de ayer en el Consejo y nos abstendremos. Una cosa más, eh, la propuesta que lanzó ayer iraba eh, la así, nos parecía bastante más completa y bastante más eh, juiciosa que la que se llegó al acuerdo y en ese sentido ayer votamos a favor de esa propuesta. Gracias. Gracias a usted, señoría, Cerezuela. Por parte del Grupo Socialista, señora Martínez. Sí, buenos días, que no he dicho antes. Bien, en principio los consejeros de Tuvisa, que, que pertenecemos al Partido Socialista ayer, votamos a favor de este acuerdo, de, esta, de estas nuevas tarifas para el año que viene. Y yo tendría que reseñar eh, tres, cuatro puntos eh, del, de, del por qué votamos a favor. Primero, porque llegamos a un acuerdo, y eso es importante, entre grupos diferentes. El objetivo de todos era y es. Eh, en primer lugar, mejorar la flota de autobuses urbanos. Evidentemente, si tenemos más ingresos, podemos aspirar a, a mejorar esa red de autobuses urbanos, porque es una subida progresiva y eh, mirándola detalladamente se, se puede entender y lo verán. Es decir, en, en función de la renta en, en, los, en los billetes bonificados se establecen precios diferentes con muy, una ligera subida. Y sobre todo, y en particular desde mi punto de vista como ex concejala de educación, es porque se crea un nuevo título para jóvenes que unifica eh, lo que hasta ahora era un poco disperso, es decir, la tarjeta de estudiante. Esto es un servicio que ha prestado el ayuntamiento durante varios años, pero claro, tenía sus limitaciones, era solamente para aquellos eh, estudiantes que eh, accedían al autobús. Como digo. Por estas razones hemos votado, estamos de acuerdo con esa propuesta, estamos de acuerdo con ese acuerdo, a favor de ese acuerdo y eh, bueno a ver si los próximos autobuses pueden ser realidad cuanto antes. No digo los de que están encargados, sino con estos nuevos ingresos podamos ir poco a poco ampliando y mejorando la flota. Gracias. Es Martínez Gonzalo Vamos a ver, en, en, en relación a la propuesta y a la forma como se ha trabajado, eh, a mí me gustaría señalar lo siguiente. Evidentemente, se, primero se tuvo una reunión previa en la que se trasladó una propuesta. Y eh, se dio un margen a los grupos para que pudieran hacer eh, sus propuestas al respecto. En este sentido, algunos grupos formularon eh, propuestas y otros no. Eh, respecto de aquellos que, que sí la formularon, incluso eh, yo creo que hay que agradecer, por ejemplo, pues que eh, concejales, que aún no siendo consejeros, eh, sí que se implicaron en esa propuesta de, de tarifas y que sí que aportaban eh, la posibilidad de soluciones cuestión distinta es que no hemos podido tener un acercamiento porque aunque valorábamos positivamente el hecho de establecer una subida progresiva a varios ejercicios eh, era bastante insuficiente para las eh, necesidades inmediatas de financiación que tiene la, la compañía y que eh, para este primer ejercicio 2017 pues francamente quedaban, quedaban muy cortas y eso es lo que no, no nos permitía llegar a, ahí a un punto de encuentro no obstante eh, la verdad es que la valoración en ese sentido es positiva porque por parte de un grupo como Irabasí, que no tiene representación en el Consejo, se hizo, eh, se, se hizo una propuesta en este sentido. Se ha apuntado también, evidentemente, que es que la compañía tiene unas necesidades de financiación grandes. Eh, se hablaba por parte de, del Grupo Podemos en, en el sentido de la necesidad de que en torno a 16 millones de financiación de recursos del ayuntamiento que anualmente se destinan a la sociedad para poder frente, hacer frente a unas inversiones Gracias. Eh... Ya de, o bien de gasto corriente o inversiones muy concretas y yo creo que este Consejo de Administración ya y ahí sí que eh, se puede hablar de en su totalidad, el Consejo de Administración está haciendo apuestas muy importantes por, por la compañía, está haciendo apuestas importantes por renovar la flota, está estudiando la posibilidad efectivamente de eh, una nueva unas nuevas cocheras en ese sentido yo creo que hay que valorar positivamente el trabajo que se está realizando desde todo el Consejo de Administración pero como he dicho, las necesidades de financiación resultan inmediatas y eh, puedo señalar que el año pasado, por ejemplo, pues, contamos con unos ingresos por ejecución del servicio de transporte urbano que presupuestamos en 7.754.000 y, sin embargo, la previsión actual de ingresos, si continuamos la progresión que tenemos hasta finalizar el año, van a alcanzar 6.300.000. Cómo puede ser esto cuando en realidad el número de usuarios está aumentando y es algo que vamos constatando. Bueno, pues porque ciertamente el número de usuarios que se va sumando al a transporte público eh, está comprendidos colectivos que en este momento eh, son colectivos bonificados. Eso hace que no alcancemos eh, la previsión estimada de ingresos con mayor motivo para eh, que de alguna forma eh, se rompiera la dinámica que había hasta ahora en los últimos ejercicios durante tres años creo que no ha habido ninguna subida y que de alguna manera pues eh, de forma responsable el Consejo ayer aprobara unas nuevas tarifas. Nuevas tarifas que, que podemos señalar que en el caso de, del billete menos utilizado, que estamos hablando del 8,70% de usuarios, que es el que utiliza el billete ocasional, eh, estamos hablando una subida en, del 1,15 al 1,40. Con todo, eh, pues bueno estamos sí yendo a la convergencia hacia el tranvía. Y eh, bueno, pues todavía a distancia, por ejemplo, de ciudades como Donosti. Eh, también hablamos de la tarjeta BAT, la más utilizada por un más de un 50%, un 56% de los de los usuarios. Yo creo que aquí, eh, buscando puntos de encuentro con otras propuestas que han realizado otros grupos políticos, pues podemos encontrar que estamos hablando de una ciudad de 4 céntimos, 4 céntimos, de 0,56 a 0,60. Y continuamos con todo muy por debajo de capitales como Donosti, como Bilbao, como Pamplona y por supuesto con respecto al, al tranvía. En la 30D, que es el, ese billete que se utiliza mensual, estamos hablando de una subida de 50 céntimos al mes. Este, este billete, además, lo queremos eh, potenciar su uso de forma que el gauchori, que hasta ahora eh, únicamente tenía un billete con un precio de 1,15, pues ahora mismo pueda utilizarse esta tarjeta y, eh, eh, de alguna forma, potenciar el número de usuarios y yo creo que va a favorecer. Es verdad que aquí tenemos una incertidumbre en cuanto a los ingresos que se puedan producir, dado que el billete es más, más costoso el unitario que el que eh, va a resultar de, con el pago de la, los ingresos que van a a resultar con la tarjeta 30D. Habrá que ver qué número de usuarios eh, hay que subir. Muy importante y se ha destacado eh, por parte del Grupo Socialista la tarjeta joven. Efectivamente, este título que va a permitir ya no irnos a no, no a, digamos, distinguir entre estudiantes o no estudiantes, sino ampliar el colectivo de personas que se pueden ver beneficiadas por este título eh, por razón de edad. Eh, siempre que cumplan un, un mínimo de requisitos, requisitos que, que estamos hablando pues de que sean hasta 25 años incluidos, eh, tienen 12 meses de uso, válido en ambos operadores, tranvía, tuvisa, jóvenes empadronados en Vitoria-Gasteiz, que sus ingresos no superen el 2,5% del IPREM y que y van a suponer una bonificación del 15% sobre el título 30 de Creemos que es algo muy interesante y una oportunidad para eh, la, eh, un colectivo como es la juventud, que, que yo creo que es uno de los que más utilizan en nuestro transporte público. En definitiva, creemos que se han buscado puntos de encuentro con propuestas, por supuesto que es mejorable. Es verdad que se, ha hecho, se hizo ayer en el Consejo una propuesta de buscar otras vías de, de financiación y, para eso, crear un, un grupo de, de trabajo. Y, en ese sentido, pues eh, nosotros nos mostraremos a favor de trabajar en esa misma dirección. Muchas gracias. Es que Ricasco, Suri, Gonzalo Andería, en Chebidor, o Gonzalo Jauna. Ay mi es que era el uno Jauna una angustia de hoy. Eh, bueno, eh, nuestro grupo, eh, tal y como dijimos en el Consejo de Tuvisa y tal y como venimos repitiendo eh, eh, desde hace tiempo en Consejos de Tuvisa y en otros foros, nuestro grupo eh, ha ligado en todo momento la, la subida de las tarifas de, de Tuvisa a lo ha supeditado eh, al, eh, al debate que se estaba produciendo sobre, sobre impuestos, precios públicos y, y tasas en, en, en la ciudad. ¿no? Entonces, en ese sentido... Eh, y en particular eh, a lo que se decidiese eh, en lo que se refiere al impuesto de actividades económicas. Eh, en el sentido de que nosotros lo que queríamos era que las carga, la, el incremento de las cargas fiscales repartiesen entre toda la ciudadanía, tanto, tanto entre usuarios de tu visa, eh, sujetos de otros impuestos y, y también eh, sujetos del impuesto de actividades económicas, o sea, eh, también eh, por parte de las empresas. Eh, también hemos ligado desde el primer momento de dicha subida a que se visualizase o tuviese lugar una mejora del servicio y en concreto... Eh, lo hemos ligado a, a, a la cuestión de que eh, se adquiriesen nuevos autobuses. Ya para, prima, para primavera del año que viene, 2017, esperamos que eh, ver en la ciudad los 10 los, los nuevos autobuses que se han adquirido, pero también nosotros queríamos ligar este, este incremento de tarifas a que a lo largo del año 2017 se iniciase el procedimiento de licitación de los otros 10 autobuses eh, a los que, eh, con respecto a los cuales eh, se había adquirido un compromiso por parte, eh, por parte del Consejo de tu visa y así se ha recogido así se ha, se ha recogido lo, nosotros lo incluimos en la propuesta que hicimos eh, de incremento de tarifas y así se ha recogido en la propuesta que se presentó y que, y que se ha votado sobre la cuestión de, de, de cuáles son las diferentes tarifas, tampoco no vamos a entrar porque la señora Gonzalo, eh, también presidenta de, de Tuvisa, ya ha hecho un, un repaso sobre, eh, sobre cada una de ellas. Sí que queremos resaltar eh, que nos parecía importante eh, y se ha recogido también que eh, la, la tarjeta 30D y la nueva tarjeta, de, de tarjeta joven eh, fuese posible su utilización en el servicio de Gauchori eh, eh también incluimos una propuesta eh, de tal manera que eh, las tarifas que debían pagar eh, los bonificados o los eh, bonificados sociales, eh, como solemos llamar, eh, fuese una subida moderada y de hecho hemos planteado eh, buscando una mayor progresividad que separase, eh, se separase en dos rangos, eh, uno de, de usuarios con ingresos hasta 1,5 veces el Iprem y otro al, al que le mantendríamos la tarifa y uno hasta hasta 2,5 eh, ingresos hasta 2,5 veces el Iprem eh, eh, a, a los cuales incorporaría una subida, eh, en cualquier caso, más moderada que, que la que se planteaba. Eh, creemos que la, que la subida que se ha planteado es moderada. Y, y, y aunque ayer en el Consejo pues, fue bastante sonoro el voto en contra de, del PP, eh, que dio sus, sus explicaciones, eh, también nosotros evaluamos muy positivamente la propuesta que, que se hacía desde el Grupo Ira eh, aunque no compartimos que en ningún caso se pueda hablar de billetazo, porque si bien es cierto que ellos están planteando eh, una subida del billete ocasional, ocasional como su propio nombre indica, el que menos se utiliza, eh, eh, más más baja que la nuestra, pero, sin embargo, sí que planteaban una subida algo, eh, no significativa, pero más alta en el, en el, en el billete de, de, de la tarjeta BAT que es el que más se utiliza. Y en el resto, sí, sí es que tampoco no es significativo. Siempre estamos hablando de céntimos en ese sentido, no es significativo, quiero decir. Eh, eh, pero en el resto de puntos eh, en principio estaba de acuerdo en, en la subida de, del 30 ed en el tema en el tema de, de, las, eh, de los bonificados separados por rangos entonces es que casi su argumentación eh, me llevaba más a que iban a votar que hoy que sí y no obstante y, y, o quizás una abstención pero o se ha planteado eh, este, votar un no eh, y, y además nos plantea el tema de, de o sea, nosotros también valorábamos positivamente el hecho de que planteaba una subida eh, progresiva en los próximos años, pero nosotros también nos eh, creemos que es precisamente uno de los valores que tiene el acuerdo que, que se llegó ayer o el acuerdo que se trae hoy, y es que precisamente se está desbloqueando eh, la cuestión de la, eh, el, el, de la congelación de las tarifas de los billetes de tu visa que llevábamos años sin tocarlas y que todos absolutamente, yo creo que absolutamente todos los grupos eh, estábamos haciendo eh, una valoración o, una, o, o un diagnóstico en, en, en la sociedad pública tuvisa de que esto no podría continuar así mucho más tiempo. Eh, nosotros eh, val, eh, lo valoramos positivamente y de hecho creemos que este desbloqueo eh, eh, probablemente eh, es el inicio de que en los próximos años se tienda a una equiparación probablemente con, con las tarifas de, de tranvía. Eh, ya veremos en qué forma, año a año, ya veremos qué, qué forma le, damos, da, le vamos dando. Eh, yo creo que nada más, sin más eh, pues bueno, valorar eh, como muy positivo el, el hecho de que la subida es moderada y que, y que por fin eh, entramos en una senda de, de actualización de las tarifas que además va a redundar en que en que las cuentas eh, la financiación de la, de la sociedad pública pues probablemente llega a un punto pues, un tanto más equilibrado de lo que está siendo ahora mismo. Gracias. Es que ricas, que González Jauna, Braina y Popular Rarenchanda y tú, Jauna, Suria Gracias de nuevo. Bueno, nos presentamos a este debate de ordenanzas fiscales con, eh, es mi punto de vista, eh, el Grupo Municipal de H. Bildu, eh, con cierto resquemor de lo que ellos sintieron como una derrota en el pasado eh, debate de ordenanzas fiscales del año pasado con lo que pasó en el, en el IAE. Y le honra reconocer que han supeditado las tarifas de tu visa el resto de subidas de ordenanzas fiscales a cambiar el IAE para, de alguna manera, eh, eh, bueno, no sé si de, entre comillas vengarse de aquella derrota o de aquella sensación de resquemor que venían a este debate de ordenanzas fiscales. Sin duda, no es lo más responsable desde mi punto de vista supeditar eh, los servicios públicos a, a un objetivo, por muy loable eh, que sea, pero ese es eh, cómo se venía el debate por parte de un grupo numeroso que es el que da la mayoría a un gobierno en minoría y el gobierno sabían además que lo que querían era sobre todo aumentar la recaudación fiscal y ese era el objetivo fundamental y se han valido de eso y lo que es una pena es que se hayan doblegado eh, a, ...a aumentar esa recaudación fiscal... ...a que haya prevalecido ese objetivo... ...de aumentar la recaudación... ...a costa incluso de incumplir la palabra dada... ...firmada con sus socios de gobierno... ...con el Grupo Popular... ...con el Sindicato de Empresarios Alaveses... ...con lo que ha pasado con el IAE... ...y como digo... Le, eh, pues, eh, ...por lo menos le honra reconocer... ...que han supeditado estas subidas... ...la de tuviese incluida al IAE... A, ...a mí me da la verdad... Eh, lástima tener un gobierno rehén de los caprichos de un grupo político, pero esa es la realidad que tenemos hoy. Nosotros ya le ofrecimos al gobierno municipal, desde el señor Velandia, además la señora Gonzalo estaba presente eh, entonces como eh, coordinadora, de un acuerdo integral para Tuvisa que incluía la renovación de flota, nuevas instalaciones y se incluían también el aumento de las tarifas. Ese, Eh, esa posibilidad de acuerdo fue rechazada por parte del gobierno municipal y hoy nos encontramos en esta en un mercadeo de las tarifas desde de las que este eh eh grupo municipal no va a ser partícipe y ese es el motivo por el que vamos a votar en contra. Eskerrik asko, iturritza Jauna. Eztekit beharrezkoa de bigarrentzanda bat eh honetan. Es pues es baldin bada Bearrezkoa bozkatzea goa susenean aldeko botoak, kontrako botoak, azten beraz, onartzen, eh, onartzen da, EH Bildu, PNV, alderri sozialista aldeko botoarekin, alderri populararen eta irabaziren kontrako botoarekin eta Podemos taldearen astentzioarekin. Pasamos a la parte de, de control. daukagu Eh, erakund, azken aste honetan eh, egindako erakunde adierazpenen berrespena izan ere dakizu dakizuenez eh, urriaren amalauan eh, irakurri genuen erakunde adierazpen bat eh, zajari buruz eta irakurketa hori eh, egintzen udalbatza honetatik kanpo beraz eh, orain dagokiguna da berrestea udalbatzan egindako erakunde adierazpen guiza Escubíden aldeco quinzaileac mendebaldeco jaraque gotchizanari buruzco era kunde a dierazpena a insu nr verásbalín badgo problemarick berreste en dugu era a se aprueba por asentimiento pasamos a las mociones eh, punto vigésimo primero del orden del día. Presentada por el Grupo Iravas y Ganar sobre la gestión de residuos. Señor Fernández. Sí, Miasquer. Es bueno, pues eh, presentamos esta moción sobre el plan integral de gestión de, de residuos porque la gestión de los residuos es uno de los pilares básicos de la política medioambiental de las entidades locales, tanto por su impacto sobre la economía, su impacto sobre la salud de las personas, su impacto sobre el medio ambiente y también dentro de, de esa economía sobre la creación de, de empleos verdes con respecto a esta gestión una buena gestión de, de residuos en consonancia con esta importancia la Unión Europea ha aprobado el denominado paquete de economía circular lo aprobó en 2015 en diciembre de 2015 hace un año y entre los elementos clave de la propuesta sobre residuos eh, Figuran un objetivo común de la Unión Europea para el reciclado del 65% de los residuos municipales de aquí al 2030, un objetivo común de la Unión Europea para el reciclado del 75% de los residuos de envases de aquí al 2030. Un objetivo vinculante de, de reducción de la eliminación de, en vertedero, un máximo del 10% de todos los residuos de aquí al 2030, una prohibición del depósito en vertedero de los residuos recogidos por separado, la promoción de instrumentos económicos para desalentar la eliminación en vertedero, una simplificación y mejora de las definiciones y una armonización en los métodos de cálculo de los porcentajes de reciclado en la Unión Europea. Eh, medidas concretas para promover la reutilización y estimular la simbiosis industrial, convirtiendo los subproductos de una industria eh, de materias primas en otra. Incentivos económicos para que los productores pongan en el mercado productos más ecológicos y apoyo a los regímenes de recuperación, reciclado, por ejemplo, de envases, baterías, aparatos eléctricos y electrónicos, vehículos. Y aparte de esto, pues bueno, pues eh, estos son los objetivos que se llevaron de, de la Unión Europea. La Diputación Foral de Álava posee como instrumento en la materia el plan de gestión de residuos urbanos del territorio histórico de Álava, que contemplaba el periodo 2006 al 2016, cosa que este año ya, ya acaba, que está en, en un estado de de revisión y redacción del, del nuevo plan. Y asimismo, este ayuntamiento se encuentra en el periodo de evaluación del plan integral de la gestión de los residuos municipales de Vitoria Gastis del 2008 al 2016 y en la redacción de un nuevo plan integrado en el plan eh, del territorio histórico. A pesar de los diferentes planes iniciativas realizadas en esta materia, la tasa de separación eh, perdón de preparación para la reutilización del reciclado en 2015 está situada en un 26,50% se sitúa muy lejos de lo que marca la Unión Europea para el objetivo 2020 que es el 50% compromiso por cierto adquirido por este ayuntamiento pero más allá de los números es, es justo reconocer que hay un estancamiento en dicha tasa. En los últimos años hay un estancamiento en dicha tasa, una circunstancia que nos obliga a presentar esta moción, porque lo que queremos es una ciudad green, pero green de verdad. Queremos que se siga avanzando en este tipo de, de políticas y, por lo tanto, pues hemos traído Dos puntos concretos: como es iniciar un diálogo político, técnico y ciudadano, porque consideramos que la participación ciudadana es fundamental, con el objetivo de establecer un plan integral de gestión de residuos que permita cumplir con los objetivos marcados en Vitoria Gasteiz. Y también establecer eh, en el plan los principios de jerarquía de residuos y de economía circular priorizando claramente la prevención, incluyendo el ecodiseño, la reutilización y el reciclado sobre las soluciones de eliminación, como la incineración y el vertido, y estableciendo objetivos similares o superiores a los establecidos en el paquete de economía circular de la Unión Europea en diciembre del 2015. Todo esto nos irá encaminando a una gestión mucho más sostenible de nuestros residuos y también. ...una gestión sostenible y, y, y mejorada de, de los residuos propiciará que podamos eh, entrar en, ese, en otros debates... ¿no? De, ...que estamos marcando, como es el debate de, de la tasa de recogida de residuos. Eh, aquí ya expuse anteriormente un, un ejemplo en, en, en el debate de ordenanzas fiscales y que vuelvo a situar... ...porque bueno, pues un, un componente de mi partido, DECU, dentro de la coalición Irabasina-Rentería... Eh, gracias a su trabajo, pues se va a bonificar en la Rentería hasta un 25% a las familias que hagan bien eh, o hagan buen uso ¿no? de, de la recogida orgánica. ¿no? En, en eso. Ahora mismo es una actuación que aquí no se puede dar. ¿no? Por lo tanto, esto que sirva como un ejemplo. Mmm, para mejorar ese plan de residuos que es necesario en, en nuestra ciudad, ¿no? porque si no, pues seguiremos estancados en, en, en las políticas del pasado y, sobre todo, est seguimos estancados en unas tasas de reciclaje muy lejanas de la Unión Europea. Hem hemos sido y, en principio, somos un referente a nivel estatal, pero nos estamos estancando y, muy a mi pesar, es como si vamos este camino, estaremos a la cola de Europa y también a la cola de nuestro entorno en la tasa de reciclaje. Mila esker zuri, Fernandez jauna, orain eh, Podemos taldearen txanda, zeren eta bai, geiketa bate bai, proposatu dio mozioni. Mila Eh, bueno, desde nuestro grupo hemos presentado una enmienda de adición a la, a la moción presentada por el grupo Irabasi Ganar, eh, En principio nosotros estamos absolutamente de acuerdo, tanto como la exposición, como los puntos eh, que se contemplan en la, en la moción de, de Irabasi, pero creemos que, que se podía se puede completar un poquito más. En absoluto eh, es una enmienda que intente eh, descafeinar lo ya presentado, sino que intenta, eh, como siempre, aportar, como siempre intentamos desde, desde nuestro grupo. Eh, los, dos, los dos puntos que hemos, que hemos presentado, eh, el primero tiene que ver con, con la revisión que sabemos que se está haciendo del... del el plan de gestión de los residuos municipales 2008-2016, pero sobre todo tiene una segunda parte que para, para, nuestro, para nuestro grupo es muy importante, que tiene que ver con los procesos participativos y la participación ciudadana y poner en valor el, el órgano del cual nos hemos dotado, como puede ser el Carbune de Medio Ambiente. Creemos que su su participación nunca mejor dicho es fundamental para que este proceso pueda pueda tener buenos buenos resultados no queremos que llegue un informe no sabemos muy bien de qué de quién que nos dé unos resultados y que se quede que, que no valga absolutamente para nada. Creemos que implicando a la ciudadanía con el análisis de, del grado de cumplimiento del anterior plan sería un, bu un buen punto a, a tener en cuenta para el siguiente plan. Sí que es verdad que, que bueno, como se compaginan, quizá los resultados lleguen antes de, de la aprobación del siguiente plan, pero bueno, eh, sí que creemos que, que la participación ciudadana es fundamental. Por eso proponemos la edición del punto, del punto 3. Y con respecto al punto 4, perdón, con respecto al punto 4, creemos que, que bueno, los, muchas de los de gestión. Eh, perdón. <coughs> Joder, qué día. Eh, el plan de gestión tiene muy buenas palabras, muy buenos objetivos, pero luego no son llevados a cabo. Eh, como bien dice el señor Velacortu, que no está, eh, el presupuesto es la priorización de las necesidades o la jerarquización de las prioridades eh, y en este caso creemos que. Eh, el contrato mayor del ayuntamiento es una de las mayores prioridades de este ayuntamiento. Por eso creemos que es de, bueno, de buen hacer que los grupos se comprometan en destinar partidas suficientes para eh, dar salida a lo que marque el futuro plan que será aprobado por, por todas nosotras. Por eso creemos que el cuarto punto también es muy importante. El tercero tiene que ver con, con el pasado y con la participación ciudadana, con lo que hemos hecho y qué resultados tuvimos. Y el cuarto tiene que ver con el futuro y qué queremos hacer para, para nuestra ciudad. Ya digo, es, una, es una enmienda que lo que pretende es aportar, no intenta descafinar absolutamente nada, de lo presenta con ira así, con lo cual estamos de acuerdo al 100%, al 100%. muchas gracias. Turno de los grupos no emendantes, empezando por el socialista, señora Canto. Sí, no, mi grupo va a, ser, va a ser muy breve, simplemente explicar que compartimos el espíritu de la moción y lo vemos positivo, eh, consideramos que, que bueno que en cada generación hay diferentes retos no serán no fueron los mismos ayer ni serán los mismos mañana pero desde luego hoy en día la gestión de, de recursos es uno de estos retos y simplemente pues mostrar nuestro nuestra visión a favor de esta de esta enmienda de esta, de esta moción perdón y de la de la enmienda, así como de la, de la explicación. Es que ricasco, Canto Andrea, ahora en Euskaldere, Prusia, jauna. Ay, Es que ricasco, Alcatejauná. Bien, eh, voy, a, voy a intentar ser breve también, igual no tanto como la señora Alcanto, pero eh, desde el Grupo del Partido Nacionalista Vasco vamos a votar a favor de tanto de la moción como de la enmienda propuesta, porque eh, es una cuestión que, como saben, ya se lo he, he explicado en varios foros. Eh, eh, la competencia ahora mismo y viene también en el, la justificación de la moción eh, la competencia para la elaboración del plan integral de residuos es de la diputación foral de Álava pero eh, se está colaborando eh, técnicamente eh, muy estrechamente también eh, eh, tanto ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz como la diputación foral de Álava en, en, en la elaboración de, de ese plan en las cuestiones técnicas y en lo que compete a Vitoria-Gasteiz eh, por eso también no hay, eh, eh, no hay ninguna cuestión en, en contra de lo que se plantea porque el propio contrato de la Diputación Foral de Álava habilita procesos de participación y comunicación que también eh, de forma específica para, para nuestro municipio. Y eh, la cuestión también es que eh, en el grupo técnico político de residuos pues habrá que ver... Eh, el, la información y los documentos que, que tengamos en su momento para que eh, recabar la opinión de los grupos eh, políticos y estudiar las medidas que en, esos, eh, que en esa propuesta de plan eh, eh, tengamos encima de la mesa. Sí me gustaría, eh, brevemente también, eh, decir una cuestión sobre la justificación, porque eh, pudiendo estar de acuerdo en el estacamiento de, de la tasa de, de reciclado, eh, eh, las, eh, las, eh, los porcentajes que se establecen o que se comparan eh, no son comparables por una razón, es decir, porque el 26,50% eh, que, se, que se dice para el Ayuntamiento de Auditorial Gasteis es un indicador de la Agenda 21 Y en los indicadores del 50% por, en los indicadores de la Unión Europea eh, hay más elementos eh, a tener en cuenta que nos podrían acercar. Eh, a un porcentaje entre el 30 y el 35% de reciclado, es decir, eh, más de lo que más de lo que eh, los eh, digamos los parámetros de la Agenda 21 contemplan. No obstante, es cierto que hay que reciclar eh, más y que eh, esa es una labor que en este en estos planes eh, se tiene que incluir, como no. Escribas que es que Sur y Prusia Jauna, ahora Inia Chivildura Enchanda, la Rio Nanderea. Vale, buen augurio, Escribas Jauna. Bueno, eh hondakinena EH bilduren dela oso navarria da. Sorion ez edo soritzarrez, ibilbide e, luzea dara kezka keska honekin, eta aspaldi danik jakinaren gainean gaude gure etorkizuna mugada dezakela, eta kanto handereak ere esan duen bezala, urrengo belaunaldian ere koloka jartzen ari gara, ez ondak gaiagatik, bakarrik ingurumenen egoera orokorragatik. Egia esateko ondamendi batera urbiltzen ari gara ere du honekin, eta oso serio hartu behar dugun gaia da ingurumenarena. Baina gaurkoa ondakinena da, eta guk ondakinekiko ere bai atzekimendu propioa eatze bildu talde politiko bezala udaletze honetan adierazi genuen e, de, pentsatzen duguna ere era praktiko batean aurreko astean defendatu genuen zaborren inguruko tasaren planteamenduarekin. Uste dugu, e, bakarrik gelditzen baldin bagara, e, Europatik datorren oinarri batekin, hau da, e, kontaminatzen duena ordaindu egin behar duela oso motz gelditzen garela planteamenduarekin. Eta gainera horrekin bai ez dugula konpondu eta ez dugu abian jartzen berez Europatik edatortzkigun hierarkia ondakinen ingurukoa. Horregatik planteatzen genuen aurrera pauso bat ematearena ere bai berziklatzearen aldetik eta hori baino lehenagoa den behar, edo beharrezkoa den hainbat urratzetan dela bai formazioarena, bai baliabideak ematearena, bai e, planteamendu orokorradi buelta bat ematerena. Jakin da ere bai egiten genuen planteamendua motza zela eta baita ere guztiok geundelako eh, plan honen zain. Berez, eh, irakurri dugun emozioan bat etorriko gara, baina iruditzen zaiguna ere bai esan beharra dago, hemen agertzen dena, bueno, evidentea dela, hau da, opietate bat hau da, eh, eh, ondakinen jerarkiarena, esartzearena, Behartuta dago bai udaletzeak, bai faro ze legez horrela datorkigu, eta aspaldiko kontua da, ez da berritasuna, asunto da, martzan jartzearena, ez dugula behar beste egin, baina behartuta gaude hori egitera, edo baita ere agertzen den bezala, jarriko ditugun helburuak izan behar dire lantzekoak, edo hogeagoak ere behartuta gaude. bakarrik mugadezak eguna, da, zuzentarauan esartzen dena, zorratzago izatera, ezin dugu malgoago egin, beraz, hemen jartzen diren helburuak behartuta gaude horrela egitera. Asuntoa ez da behartuta den. Asunto da, ea benetan honetan sinesten dugun eta horretan zere ingo dugun. era den, gu horrekin balgatuz, prinsipio horrekin, nola egin behar den, eta baina horrek bain aramala aurkeztu den emendakinera. E, bueno, e, plantatzen den irugarren puntuaren inguruan nik ez dut kokatzen justu planteatu den espirituarekin, baina bueno, hori nien taldeen enmendatzaile, hau da, hemen planteatu zena bat eta bi da horrengo planari ze eskatzen zaion, baina bueno, bat gatoz horreko plana ebaluatzearekin, beraz ez dugu arra esan Baina nik ez dut ulertzen laugarren puntua, barkatu, baina ez dut ulertzen edo bestela ez dugu bat egiten, nola egiten diren ondakinen planak. Hau da, e, hemen onartu behar dela plan batean dagoena eta horren arabera e, konprometitzen behar garela hori agertzen den bezala diruz horritzarena nik ez dutu ulertzen. Ze horren batean plan horretan agertzen baldin bada horrez gaio bat jartzerena behartuta egongo gara hori ordaintzera nire taldea ez da horretan egongo. Plan horretan jartzen dena ez bada e, aurrera pausak benetan egitera hori sostengatu behar dugu fcc ereduaren bitartez, talde ta honek desde luego ez du horrelakorik pentsatzen. Justu zerbait baldin badago eztabaidagarria une honetan eta uste dut gainera EH bildu isugarrizko esfortzua egin duela hori nabarmentzeko izan dela daramagun hondakinak e, bai biltzeko eta bai tratatzeko eredua zalantza jarri behar dugula. FCren defizitak bain eta berriro azpimarratu egin dira ze gertatzen den ere bai gardelegirekin ere bai ez da da. Baina ere gehiago, momentu batean e, Fernando Jauna azdeirazi du horeretako kasua, baina horeretako kasuan aipatu egin ez dena ez da bakarri gutziago zikintzen duena da zenbat plan dauden martzan jazirelako ere bai E, borondatez bat egitearena, konposta egitearena, etzean, konposta egitea, hausogunean ere bai, eta hori guztia, ze bidea daraman, ze hor bai dagoela filosofia. Filosofiarekin bai planteatzen duela, enplegu aldetik, bultzada bat ematerena, baina ez eredu FCC bezalako ereduen alde, baizik eta beste mota batekoaren alde, horregatik horrelako e, eredu eredu alde jakina egingo dugula oain arte gauzak egiten diren bezala, konprometitzea horrela hornitu behar dugula, bueno, nik hori uste dut, aztertu behar dela, zure plan aurkeztuko den planarekiko desunatzek imendua, horren arabera ere kritikotasuna jartzera, eta aldez aurretik, onartu behar dugula, fz etortzen zaigun, faktura batera, guk ez dugu ikusten, eta ez dugu sostengatuko. Horregatik, eskatu egingo dugu Eh, bueno, eh, podemos sacar que esto duen en Sática Bosca Cherna, Veráke Gokitsat, y Custenval Valdemar Es que Casco, la reunión Anderea, se ha solicitado, por lo tanto, la posibilidad de votar por puntos eh, la enmienda de adición presentada por el Grupo Podemos. Turno ahora el Grupo Popular. Señora Comerón. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Bueno, eh, evidentemente, el, la gestión de los residuos es algo fundamental para, para un municipio, además, para un municipio de las características de Vitoria. Eh, con la cantidad de infraestructuras que tenemos sobre tratamiento de residuos, pues aún si cabe es más importante porque además eh, es evidente que el entorno también nos influye directamente en ese tratamiento de, de residuos. Eh, la situación actual, yo creo que, bueno, aquí el debate se ha ido. Eh, a ver, en algunas intervenciones creo que eh, no se han centrado en lo que realmente eh, podíamos estar debatiendo aquí, que al final es la, la situación de no tenemos ahora mismo el plan de gestión de residuos. Eh, es, eh, toca hacer uno nuevo y en ese momento en el que toca hacer uno nuevo, eh, evidentemente hay que evaluar el, eh, cómo hemos llegado hasta aquí, cómo se ha cumplido el plan anterior, qué retos nos marcamos en el futuro y cómo se aborda. Evidentemente, eh, todo ese trabajo es lo que hay que hacer. Ahora la situación ha cambiado en cuanto a que la competencia directa no la tenemos como, la, como ayuntamiento, sino que la tiene la Diputación Foral de Álava. Eh, y, evidentemente, eso nos, 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 nos tiene que hacer ir acompasados con, con la Diputación Foral de Árabe. Ha habido varios meses eh, que nos ha supuesto un eh, de impasse en cuanto a que nuestro plan tendría que estar hecho antes que la diputación. Pero, precisamente, igual esos meses se tendrían que haber aprovechado para avanzar más en la comunicación entre los diferentes grupos políticos eh, y las diferentes asociaciones que participan en este… que, que se mueven en este ámbito teniendo en cuenta que algunas de ellas ya se han acercado a este ayuntamiento para pedirnos en más de una ocasión eh, información al respecto, planteamientos y posturas de cara a, a esta elaboración del nuevo plan. Eh, dicho esto, yo creo que lo que hay que hacer es, eh, es eh, seguir avanzando. Mi opinión, eh, después de la información que recibimos en el grupo de residuos, es que eso... Mmm, se está esperando mucho a que la Diputación avance. Eh, podríamos ya tener información eh, a disposición de los grupos y de, la, y de la participación. Y yo creo que lo que plantea la, eh, la, la moción y, las enmiendas, y la enmienda va en esa línea. Por lo tanto, yo creo que esto debería ser más que nada un llamamiento para aceleremos el proceso, avancemos todo lo que podamos avanzar desde el Ayuntamiento. Las líneas de trabajo no solamente están marcadas de Europa, sino que evidentemente por nuestro carácter, Green queremos eh, ser mucho más ambiciosos y tan sencillo como pongámonos a, a trabajar. Por lo tanto, yo creo que esta, esta moción y esta enmienda creo que se... Que sirven para completarse y que lo que hacen es que bueno pues poner deberes al Gobierno para que realmente vaya dándonos toda la información y vaya generando esos ámbitos de participación ciudadana en, en algo tan sensible y tan importante como es la gestión de residuos en el municipio de Vitoria. Por lo tanto, nuestro voto favorable. Y, y con ese objetivo, de que el Gobierno eh, vaya marcando los ritmos más rápidos en esta cuestión, que se nos trata de la información de lo que está ocurriendo en Diputación, que evidentemente no podemos ser una cuadrilla más en este, en este asunto, evidentemente no es así y no puede ser así, y por lo tanto también eso tenemos que demostrarlo con la propia iniciativa del, del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Gracias. Gracias a usted, señora Comerón. Eh, turno de réplica para el grupo proponente, señor Fernández. Sí, bueno, más que de réplica, pues eh, agradecer el respaldo que va a tener la, la moción que, que presentamos y tener en cuenta que la justificación, ya lo comentamos en Spursilla, el tema de que la Diputación, lo ha comentado la señora Comerón, la, la que se encarga era más un tema de... De un respaldo político unánime a este, a este plan de, de residuos. ¿no? no voy a entrar en el tema de, de las cifras. Con mis cifras o con las que podía usted comentar, seguimos estando lejos de, de lo marcado de la Unión Europea. O sea que no voy a, no voy a entrar en ese debate. En tampoco creo que sea lo, lo, lo importante. Sí, que es cierto que se me había olvidado eh, hablar sobre la, la enmienda de, de Podemos. Eh, pues en una situación parecida a la que se comentaba la señora Rión tenemos el, el tercer punto lo, lo compartimos. El cuarto punto sí que es cierto que nos genera un poquito más de de incertidumbre si se puede votar también por puntos pues en este punto sí que nos extendremos aunque estamos en la forma de, de acuerdo igual no es la o sea, perdón en el fondo de acuerdo la, la forma no sé no, no, no se ajusta el, el tema de también no sé, sabemos cómo se puede eh, sacar de un Acuerdo o si sea, hay un acuerdo, pues esta, esta partida en un futuro, si no hayamos un acuerdo, etcétera. Entonces, entendemos que, 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 el, que el fondo sí que lo, lo compartimos, pero que, que la forma pues, no, nos parece un no sé, poco encorsetada. Por lo tanto, si, si se accede a la votación por puntos, este cuarto punto no, nos atendemos. Aún no, así, sí que agradecemos porque entendemos que, que, que es, lo que se hace es añadir cuestiones que, que desde el grupo podemos eh, plantear y que el tercer punto nos parece muy positivo para, para la enmienda que presentamos. Es que Ricasco, Fernando, Jana, podemos enchantar, Orain y no jalconda. Simplemente para, para evidentemente facilitar la votación por puntos, no tengo, no tenemos ningún problema para que los grupos puedan emitir la, la decisión que querían sobre cualquiera de, de, de los puntos, pero sí que eh, con respecto al, cuatro, al cuarto punto intentaré ser breve eh, que, que es el que más, que es el que ha causado un poco un tanto de polémica. Nosotros creemos que los planes que tenemos, los diferentes planes en el ayuntamiento de los cuales nos dotamos no deben de dormir el sueño de los justos, no deben de quedar encerrados en un cajón, sino tienen que tener tienen que tener salida. Y nos guste o no, cuando abrimos un proceso y en ese proceso y lo hemos remarcado en el primer punto, hay participación ciudadana. Y la gente pueda expresarse, no podemos eh, admitir el proceso, nos venga bien o mal a nosotros. Es el proceso, es la forma de, de, de elaborarlo, lo que hay que discutir, no el resultado, no el resultado en sí. Evidentemente. Eh, yo no hablo de que toda no, no, perdón, perdón la, la moción no quiere decir que, eh, digamos que sí a cualquier cosa planteada, pero sí que va a marcar unos objetivos, sí que va a marcar una serie de pautas que creemos que hay que seguir para que no entendemos que no pase como el plan, como el plan que tenemos en la actualidad, que se ha quedado un tanto co en, eh, cojo en cuanto no se han llevado a cabo todas las acciones de manera de manera correcta y, y por tanto no estamos en los niveles, o bien el, como quiere medirlos el señor Prusilla o el señor Fernández, no voy a entrar en eso porque al final si el otro eran céntimos, estos son eh, unos por ciento, dos por ciento, tres por ciento no voy, a entrar, no voy a entrar en eso. Pero sí que es verdad que tenemos que dar un salto cualitativo, tenemos que dar eh, un golpe de efecto para intentar eh, conseguir unos niveles adecuados que son los que nos marca Europa, que tenemos poco tiempo para conseguirlos relativamente poco, poco tiempo, que hay que ser muy ambicioso y básicamente lo que intentaba el cuarto punto es predisponer a los grupos a conseguir los objetivos y a conseguir Dar salida a las medidas más allá de bueno diferentes variaciones políticas que pueda haber. Creemos que ese plan marcará una serie de objetivos. No serán concretos, no sean medidas concretas, luego habrá que elaborarlas mediante los presupuestos. Y lo que intentaba dar salida es eso, que bueno, que al final pongamos en valor el propio plan de gestión futuro 2016-2022, creo que marca. y e intentemos todos hacer un poquito a favor de, de ese plan. No intentaba encorsetar a nadie en una estructura ya marcada y decir que sí al presupuesto, sea lo que sea. Sino, bueno, de alguna manera hacer ver que, que esto es importante y que tenemos que darle, darle salida. No, que no haya bloqueo simplemente porque no nos apetezca. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Hinojal. Por parte del Grupo Socialista no desea intervenir. Señor Prusilla. Bye. Es que recasco casco de Alcatejauna eh, comentar, bueno, simplemente que... Eh, Respecto al cuarto punto que, que parece que, que tiene controversia, eh, nosotros, bueno, creo que se han mezclado eh, cuestiones de la contrata de limpieza con esta, con esta cuestión, que creo que, que son cuestiones diferentes, porque una, una cuestión es, eh, digamos, qué acción o qué eh, servicio necesitas prestar y que está dentro de un plan o no. Eh, con la eh, contrata o con la empresa adjudicataria ¿no? con lo que significa todo eso yo creo que hay que diferenciar una cuestión con otra y eh, además con, eh, con el hecho de que eh, eh, el plan de residuos de editorial gasteis pues por un lado necesitará tendrá acciones que necesiten eh, el complemento presupuestario, evidentemente, o la partida presupuestaria correspondiente y otras acciones que no necesiten eh, esas, eh, esa, esas partidas eh, presupuestarias. Hay que tener, yo creo que todos somos conscientes en este Pleno, de que los residuos o la gestión de los residuos es uno de los problemas más acuciantes de las ciudades del siglo XXI, en la que estamos tomando conciencia todas. Y que, eh, y, que, y que hay que tener soluciones y que algunas pues, pasarán por tener partidas presupuestarias, eh, evidentemente. Eh, en relación con la Diputación Foral de Álava, bueno, ya se ha dicho, la competencia es de la Diputación Foral de Álava, pero yo quiero remarcar esa colaboración estrecha que se está realizando. Ayer mismo hubo una reunión técnica a la mañana entre eh, técnicos y técnicas de la Diputación Foral de Álava y del Ayuntamiento. Se están reuniendo prácticamente semanalmente y que eh, eh, en cuanto tengamos la documentación correspondiente y eh, se adjudique ese contrato por la diputación foral de álava pues bueno eh, tendrán más noticias al respecto y convocaríamos el, eh, el grupo de trabajo eh, técnico técnico político de, de residuos es que ricas es que ¿Sí? jauna turno de h bildu la regla anderea descartando la bosca en eh, materna baita ere, eh? interpretatu dugu aziratikan, atzean zegoela asmoa, bai dela, garrantzia ematea puntu honi, baina mai gainean ere jarri nahi genuen dauden adibidez desberdinak. ze adibidez, eh, aipatzen denean zergatik eh, orain gogo planarekin, ez diren, ez diren lortu behar ziren eh, berziklase tasak eta ez da bakarrik zenbat inbertitu egin den, da baita ere ze ereduaren bitartez egin nahi den. Hau da, nik ezin dut zirringa bat hartu eta planteatu autopistak egun eta kilometro hor duko Nagolako alde zaurretik... E, dakit ez du, ezin dudala Eta e, badaude biltzeko eta tratatzeko eredu batzuk ere e, demostratuta daudela eta Europa mailan direktibak orrola ere markatzen dituela zeintzuk izan behar diren bideak esaten digula ze bidetatik ez dira inoiz lortuko emaitza batzuk ze bideak dira egokienak depende esparrolakoa den eta de bide praktikoak horregatik gu bestaten genuen hainbat erabakiak Ez dira bakarrik teknikoak, dira ze apostoa sostengarritasunaren alde egiten dugun. Eta hemen plana, aurreko plana bintzat, e, jarri dituen baliabidekin sekulan zuen lortuko jarritako helburuak. Horregatik ere markatzen dugu orain adibidez Gipuzkoan ditugu guztita errasgailoarena edo hainbat kezkaren inguruan guk ez dugula aldez aurretik plan batean batzuk onartu dutelako hori e, izatea beste guztionzako onartu beharreko gauza bat eta gainera diruz hornitu beharra. Eztabaida interesgarria dela eta gainera zuk oso ondo aipatu duzun bezala, adibidez horrelako eztabaida ez da ireki hiritar guztiei. Momentu batean eztabaida baldin bada irekia hiritarrei eta hoiekin batera eta dosten dena jakina, ba oraingo honetan egin dugun bezala, guk ez da bakarri sostengatuko dugula, baizik eta gure ideiak aportatuko dugula. Uste dut horretan norabide berean gaudela, baina iruditzen zaigu horrela idatzita izan daitekeela aldrebez, ez? Bermatzea edo al, ardaiteke bermatzea oinarteko eredua nola sustengatuko dugun eta zain beste ez nola ingo dugun. Eskartzen dugu boska ematea, kontra eman gu puntu honi, baina nahi dut beraiek ere ondo ulertuta zergatik eman dugun kontra. Euskarrik asko larren handerea, borain bukatzeko zabaida, komenu handerea zurea daitza. Yo es que no le veo ninguna pega al, al punto 4 en cuanto a que precisamente lo que, lo, que, lo que estamos demostrando ya aquí los diferentes grupos es que la cuestión de cómo queremos gestionar los residuos en el municipio nos importa, que queremos sacar adelante un plan eh, y que lo vamos a hacer por, por una cuestión también competencial eh, de la mano de Diputación Foral de Álava. Eh, lo que queremos precisamente o lo que pedimos desde nuestro grupo es que todos esos trabajos, que esas reuniones técnicas que se están avanzando que también se nos puedan ir informando, que se nos dé la documentación que ya se vaya teniendo, los primeros borradores, que se vaya eh, comunicando y, 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 y haciéndonos partícipes a todos los grupos de esta cuestión. Además, teniendo en cuenta que para empezar ya a hablar de borradores se ha tenido que hacer ya análisis y evaluaciones. Entonces, queremos también tener esa información para ir avanzando, porque, insisto, el, el Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz lleva meses sin un plan, digamos, activo de, de residuos. Entonces, si tenemos intención de hacerlo, además, con la. Con la participación ciudadana, que es un ámbito en el que se ha llegado habitualmente a acuerdos en este ayuntamiento mayoritarios o incluso por unanimidad. Y mostramos la intención de que vuelva a ser así, porque mostramos la intención de que, de que queremos ser ambiciosos. Pero, evidentemente, hay que ser ambiciosos y realistas. Y la parte realista viene acompañada de que eso que no queremos hacer un plan maravilloso que luego no se pueda llevar a cabo sino que queremos hacer un plan maravilloso que podamos desarrollarlo que se pueda cumplir y por lo tanto también tiene que ir esa parte del compromiso político de dotarlo de financiación eh, según eh, entendamos que es lo lógico yo creo que eso es lo que refleja la, la enmienda del de, de grupo podemos y por lo tanto eh, creo que la buena voluntad de todos los grupos aquí es lo que está representando con esta votación afirmativa que queremos hacer el plan que lo queremos hacer cuanto antes que lo queremos hacer con la ciudadanía y que y que queremos ser ambiciosos pero también realistas y por lo tanto nuestro voto va a ser favorable muchas gracias muchas gracias a usted señora Comerón Veras Boscachaguas le lenego también Gates Susanqueta Boscatucodugu Puntuka eh? era vaquita era vaquita de empezarla eh... Beraz, hirugarren puntua boskatuko dugu. Aldeko botuak. Hau batez, eh, onartzen da. Eta orain, eh, Podemos taldeak e, eh, aurkeztu duen laugarru, laugarren puntu hori ere boskatuko dugu. Aldeko botuak. Kontrako botuak. Aztentziorik. Beraz, onartzen da alderdi popularra, euskal alderdi jeltzalea, alderdi sozialista eta Podemos e, taldeen aldeko botoarekin, EH Bilduren kontrako botoarekin eta irabaziren astentzioarekin. Orain ja, kontuan izan da, bi puntoi esartu egin direla e, jatorrizko mozioan, boskatuko dugu mozio osoa. E, jatorrizko bi puntoiekin ekin eta gehitu egin ditugun bi puntoi ere e, boskatuko ditugu aldi berean. Aldeko botoak? kontrako botuak, astentziorik, beraz, eh, onartuta geratzen da, alderri popularra, eh, AJ alderri sozialista, Podemos eta irabazi taldeen aldeko botuarekin eta EH Bilduren astentzioarekin. Urrengo puntura goaz, kasu honetan eh, beste mozio bat irabasi eh, irabazi ganar taldeak eh, aurkeztutakoa. Udaltzaingoaz. Eta Podemos, Podemos Vitoria eta Gasteiz irabazio, oh, korrekto. Verás, Fernández Jauna, eh, Suria D'Aicha, Contoñizan, David Allega, orquesto que Indusuela, Moscú eh, Ao. Bye, vos, Minuto, Bacon Chaco. Bye, esker. Bueno, tenemos este eh, asunto que ya me adelanto que habrá controversia por, por lo que vamos a, a presentar y está motivado por dos cuestiones. En primer lugar, lógicamente, recientemente, hace dos, tres semanas. Ya, ya no no acuerdo exactamente, creo que fueron hace tres semanas. El, el Ayuntamiento de, de, de Pamplona estudió y finalmente decidió retirar el uso de las porras extensibles en, la, en su policía municipal, en su policía local. Una postura que desde nuestro grupo, desde Irábase, conjuntamente desde Esqueda Nicha y Ecuo, eh, en, en, apoyamos en, en, en esa situación y que entendimos que, que era una, una forma ¿no? de, y una postura valiente. También, porque es, es difícil tomar esta, esta, esta decisión, de, de pasar de un modelo militarizado de la policía a un modelo policía de proximidad, un modelo de policía cercano, que es lo que eh, creemos que, que todo el mundo estamos de acuerdo. Y lo, y lo digo porque en los últimos años ya en, en este ayuntamiento se está realizando el, el trabajo con el fin de que la visión de la, de la policía eh, se mejore, que, que sea más cercana a la ciudadanía y no lo dice este grupo, tal y como viene reflejado en la última memoria de este departamento, eh, tanto el departamento, y digo textualmente, tanto el departamento de seguridad ciudadana y en el servicio de policía local, se siguen dando los pasos necesarios para la adecuación de los mismos a los mandatos políticos expresados en la policía política, para conseguir un nuevo modelo de policía. Una policía de cercanía, formada e informada, que responde de una manera más satisfactoria, eficaz y eficiente a las demandas ciudadanas. Entendemos que las porras extensibles tienen una mala imagen dentro de la ciudadanía de nuestra ciudad de, de vitoria gasteiz Tenemos ejemplos en, en los últimos tiempos y entendemos que, a pesar de que es una postura o decisión complicada o, o difícil, también es una postura valiente por el hecho de, de marcar qué modelo de policía queremos en, en esta ciudad. Y el qué modelo de policía es necesario también para ese modelo de policía cercana, amable y que la, la ciudadanía lo, lo acoja, pues dar este tipo de, de pasos. Por lo tanto, como pensamos, y lo vuelvo a repetir, lo que he comentado antes, de pasar de un modelo Militarizado un modelo de policía de proximidad y un modelo de policía cercano, es necesario dar estos, estos pasos y es necesario también el estudio, porque estamos a la Municipal que se estudie la retirada de las porras extensibles de la policía local de Vitoria gasteiz y que se siga el ejemplo que se ha tomado en, en Iruña, en Pamplona. Míasker. Suri, Fernando Turno del otro grupo proponente, señor Hinojal. Míasker. Eh, bueno, nosotros ante la idea y de reconocer del señor Fernández de poder traer esta moción evidentemente nos sumamos eh, con énfasis y con, y con muchas ganas porque ya fue un tema que intentamos tratar en la Comisión, en la comisión de Seguridad Ciudadana a raíz de la actuación de la policía, de la policía local en un, en un desahucio. En ese vídeo de, de esa actuación vimos como un policía de paisano, por cierto, sin poder identificarse, utilizaba una de estas porras extensibles para agredir. A ciudadanos y ciudadanas vitorianas, algunos de los cuales están presentes hoy porque estuvieron en ese, en ese desahucio. Eh, yo apuntar que este tipo de, de elementos, las pruebas extensibles, en otros cuerpos, como puede ser la policía de, de Iruña, de Pamplona, están prohibidas y en cuerpos cercanos y que actúan también en, en, nuestra, en nuestro municipio, como es la, la Archancha, eh, solo se pueden utilizar bajo permiso directo del mando. Eh, no a libre albedrío del, de la gente, con lo cual ya podemos ver que, que son elementos que, que bueno que de alguna manera tienen que estar controlando controlados. No olvidemos que la ciencia también los los prohibió en su día y ahora ha dado ese, ese pequeño ese pequeño permiso. Pero bueno, también eh, quisimos hacernos, a pesar de que los grupos pequeños tenemos pocas enmiendas, quisimos traer esta, esta enmienda junto con, con Irabas y Ganar, porque en dos comisiones, una, una comisión extraordinaria de Seguridad Ciudadana en la que eh, se preguntó esto mismo al alcalde sobre el uso de las porras extensibles en ese, en ese desahucio y una posterior comisión ya no extraordinaria, sino ordinaria, donde el concejal delegado tampoco aportó eh, su visión sobre las porras extensibles, que por cierto la comisión no, pero buenas explicaciones que dio el director en prensa, cuando creemos que la comisión es de todos, y ahí es donde se tienen que dar explicaciones oportunas. En prensa sí, pero en comisión, en comisión no, no lo hizo. Eh, no sabemos cuál es el parecer de, del equipo de gobierno sobre las porras extensibles. Nosotros creemos que hay que retirarlas eh, porque no son elementos que, que aporten ni que ayuden a esa policía de cercanía, a esa, esa policía amigable que todos y todas queremos, queremos conseguir. Por ello, nos sumamos a la moción y pedimos exactamente lo mismo, evidentemente, que, que el Grupo irá así que es que el Gobierno Municipal estudie, eh, estudie la retirada de estas porras extensibles que tanto daño hicieron a los vitorianos y a las vitorianas cuando fueron golpeadas el último desahucio. Es que Ricasco y Noja al Jauna ahora en alder y socialista Zapatero Jauna. Buenos días, gracias señor presidente. Bueno, voy a mi intervención la voy a deslindar en, en dos aspectos. En primer lugar, la, la exposición de motivos que, que se hace en la moción. en segundo lugar, el, el petito. Respecto a la exposición de motivos, mmm, coincido por ejemplo en una policía que sea cercana. Pero eso no significa que no cumpla con sus obligaciones, con su deber, que es una obligación por la normativa vigente. También estoy de acuerdo que se den pasos para conseguir una policía local formada, por supuesto, y cada día más formada, porque desde luego, si queremos tener una policía eficiente, cada día debe estar más formada en los adelantos electrónicos, técnicos y de todo tipo que se están produciendo por parte de la sociedad. Informada. Por supuesto también. Eh, que respondan de una manera satisfactoria, eficaz y eficiente a las demandas de los ciudadanos. También. Por cierto. No, es decir, he recibido felicitaciones para transmitirlas a la policía local por los comportamientos que ha tenido esta policía local. A mí personalmente me lo han dicho. Esta mañana, por ejemplo, uno de ellos. ¿eh? Y con lo cual me satisface. Ahora, lo que ya no estoy de acuerdo es el modelo militarizado. No estamos ante un modelo militarizado. La ley orgánica eh, 286 del 13 de marzo eh, nos dice en su artículo 52, los cuerpos de policía local, leo textualmente, son institutos armados de carácter civil de carácter jerarquizado, pero no militarizados, no tienen carácter militar. Y se rigen por la ley de fuerzas y cuerpos, no olvidemos que es una ley orgánica, las normas de la comunidad autónoma, los reglamentos del cuerpo y las propias ordenanzas que se dé bien establecer y aprobar el ayuntamiento, en este caso el ayuntamiento de Vitoria. Ellos consecuen todo con las funciones que tienen, las establece en el artículo 53, muy diferentes en algunas ocasiones de otros cuerpos y fuerzas de seguridad. Y nos dice proteger a las autoridades de la corporación, las instalaciones municipales, ordenar el tráfico en la localidad, instruir atentados de los accidentes que se produzcan en el término municipal de su competencia. Ejercer de policía administrativa respecto a bandos y ordenanzas, policía administrativa respecto a bandos y ordenanzas, y luego funciones de policía judicial cuando sea requerido por parte de las autoridades judiciales. Esto respecto a la exposición de motivos. Respecto a la, al petitum, es verdad que piden que se estudie, y me alegro que digan que son legales estos instrumentos. hai normas que amparan perfectamente a utilización destes de dispositivos. En primer lugar, de ámbito internacional e de ámbito de carácter local, perdón, nacional, en concreto con, el con el, el artículo 5 e 6 de la lei 286 de 13 de marzo. Eh, hai que recordar que este uso é es de carácter excepcional. Te está sujeto a muchísimas limitaciones. Eh? teniendo en cuenta las circunstancias de los casos que se produzcan. Tienen derecho a usarlas, pero también están eh, fuertemente eh, restringidas el uso cuando no se den las circunstancias eh, pertinentes. Esto es aplicable a la chancha y a los demás cuerpos de seguridad del Estado y también a los nuestros. No es un uso discrecional en absoluto. La chaina los utiliza. Las policías de Bilbao y Dodonosti exactamente igual y otras más. Hay una coordinación de actuaciones permanente y continua, como no puede ser de otra manera. Y no considero no considero que sea eh, aconsejable el que tomemos una decisión de estudio ni de retirada, ni aconsejable, ni operativo, ni pragmático, y en este sentido mi grupo votará que no. Gracias. Es que el casco zapatero ahora en en Chanda. Sí, una Jauna el bien en el mismo sentido que el señor zapatero al respecto, eh, porque la moción habla de estudiar la retirada de las porras eh, no habla de, del estudio de, del uso de las mismas o de, de las limitaciones, restricciones si habría que ajustar más o habría que, que ver eh, eh, ahondar más en esa en esa cuestión. Eh, ningún elemento Utilizado por la policía, digo porque se ha dicho por los grupos proponentes, yo creo que ningún elemento utilizado por ninguna policía son bien vistos por la ciudadanía. Ni las esposas, ni las pistolas, ni las porras eh, normales, ni las extensibles, ni, los, ni el material antidisturbio, ni ningún, ningún material que utiliza eh, la policía es bien visto, ni los cascos tan siquiera. ¿no? Yo creo que eso es algo que, que es así, porque son materiales normalmente utilizados en medidas coercitivas, ¿no? Y, y está claro, y hay veces que eh, eh, tocan más de cerca y que otras veces eh, no. Pero. Eh, es algo que, que está ahí. Yo lo que sí creo es que, eh, evidentemente, desde el punto de vista legal y de garantías a la ciudadanía, lo que sí tiene que haber es una, eh, unas limitaciones claras de la utilización de esas porras extensibles, las restricciones legales que comentaba el señor Zapatero y las que se estimen desde eh, policía local a la hora de la utilización de, de, esas, de esas porras. Es que el casco. Es que el casco Nopeta, la bera asturrianderea. Bai, mi esker, alkate iauna eta egunon. Bueno, eh, por si se nos ha olvidado en algún momento, estamos un... hablando de un arma eh, absolutamente lesiva. Es que en algún momento he oído compararlo con ciertas otras eh, utensilios, digamos, que utiliza la policía, que me parece que tenemos que poner a las cosas eh, su nombre para hablar de esto. De todas maneras, eh, nada más empezar a decirles a los grupos proponentes que estamos absolutamente de acuerdo eh, con la moción por dos razones, porque por una parte yo creo que tiene dos, dos ámbitos. Eh, ...muy claros... ...por una parte... El, ese, ...esa policía más cercana... ...que precisamente desde nuestro grupo... ...abogábamos por ello... ...cuando eh, presentamos en su día la ponencia de policía... ...queríamos trabajar ese tema... ...y nos parece absolutamente fundamental... ...ese nuevo modelo de policía... ...además estamos hablando de una policía local... ...el señor Zapatero... ...que a veces parece que se nos, se nos olvida... Estamos, ...parece que estamos hablando de otros cuerpos... Eh, ...de otro estilo ¿no?... Eh, ...y por otra parte... Eh, pues porque son eh, las palabras utilizadas en la moción, son palabras que incluso ha utilizado el alcalde Asirón, el alcalde de Iruña, eh, cuando ha dado explicaciones de por qué se tomaba esta decisión. Una decisión absolutamente política, señor Zapatero, valiente, sin duda alguna y que eh, se decidió porque, eh, como se dijo hace eh, pues 20 días aproximadamente, 20-25 días en Iruña, eh, se habían cometido errores en una actuación policial y, por tanto, cuando se cometen errores, los responsables políticos lo que tienen que hacer es corregir esos errores y para eso, para eso se supone que estamos. Es una decisión, como decíamos, muy valiente y una decisión absolutamente política, eh, señor Zapatero. Eh, no, no quería, eh, creía que no íbamos a, a discutir mucho, pero la verdad es que lo oigo hablar, señor Zapatero, y me, me sorprende tanto. Eh, usted es el, el responsable de una policía de Gasteiz, policía local, y habla de la policía como si fuera usted, no sé, eh, director de la Policía Nacional o responsable de la Guardia Civil. Es que me sorprende tanto. Me sorprende tanto, de verdad, estamos hablando de unos modelos de policía tan absolutamente diferentes, que es, eh, es cuando menos curioso. Habla de esas obligaciones por la normativa vigente, ha hablado hasta de adelanto técnico. Es que la porra extensible es un adelanto técnico. Es que, claro, nos ponemos a hablar de las obligaciones de la policía, de los adelantos técnicos que tiene que utilizar, cuando estamos hablando realmente de un arma absolutamente lesiva y que una utilización incorrecta de ese arma puede provocar auténticas lesiones a la ciudadanía. Pues, hombre, yo creo que hay que llamar a las cosas eh, por su nombre. Decía que ha recibido felicitaciones eh, eh, por las actuaciones de la policía. Me alegro mucho. ¿Me quiere contar cuántas felicitaciones de esas han sido por la utilización de la porra extensible? Porque si hay una sola felicitación por la utilización de la porra extensible, vamos, me caigo muerta ahora mismo. ¿Hay alguna? Estamos hablando de la porra extensible. Felicitaciones, hombre, claro. Doy por hecho que la policía local de Gasteiz hace cosas bien. Nosotros mismos, eh, cuando se hacen las cosas bien, somos los primeros en felicitar, pero vamos a poder llamar a las cosas por su, por su nombre. Cuando habla de todas esas funciones, cuando enumera todas esas funciones de la policía local, es que no me ha quedado claro para eh, aplicar cada una de esas funciones en cuál es necesaria la porra extensible. Entonces, en el segundo turno me gustaría que nos aclarase en cuál de esas, todas esas funciones que nos ha enumerado es absolutamente imprescindible el uso de la, de la porra extensible. Así que nos gustaría eh, saberlo. Porque la porra extensible, efectivamente, es un arma de defensa de la policía eh, que, eh, como decían en Iruña, no da buena imagen a la ciudadanía. Seguro que no se han recibido felicitaciones por eso, segurísimo. Eh, no da una buena imagen a una policía que se supone cercana y que entiendo que todos los grupos que hemos trabajado en la ponencia de policía trabajamos por ello y que además los grados de lesión que pueden provocar son mucho mayores a otros mecanismos que, que existen. Hace ya años que las policías locales de Gasteiz reciben en su kit esta porra extensible eh, y sabemos que al principio se realiza un curso para, para la utilización. Eh, se han realizado después cursos de formación continua, formativa en esto, lo mismo, lo mismo que eh, se utiliza para otras cosas. Una mala utilización de un arma de este tipo, señor Zapatero, provoca unas lesiones gravísimas. Ya no es para qué. Eh, sé los diferentes usos que tiene una porra extensible, pero también sé las lesiones que puede provocar. Y las lesiones que puede provocar, por ejemplo, si sube de las extremidades al golpe, por ejemplo entonces eh, son muchas cosas de las que tenemos que hablar pero lo que me preocupa es que la voluntad política de acabar con esta eh, pues esta arma que puede provocar semejantes lesiones y que además da una malísima imagen a la a la policía local pues su voluntad política está claro que es, que es cero por tanto sí que me nos gustaría que en ese segundo turno pues nos explicara todas las felicitaciones que ha recibido por la utilización de, de esta porra extensible o todas, de, de todas esas funciones que tiene que realizar la policía local en cuáles es necesaria el uso de, de la porra extensible ricasco es que de puede haber astur ahora y turicha Jauna Gracias de nuevo. Eh, señor Fernández, usted de lo singular quiere hacer lo general, pero, pero no es verdad. La realidad es que, aunque haya de, he tomado esa decisión en el Ayuntamiento de Pamplona, este es un elemento que se ha sumado a las pautas modernas de, la, de las dis, diferentes policías. Es un elemento de modernidad y además es un elemento de gran utilidad, y no solo para lo que ustedes hacen ver, sino para otras eh, muchas cuestiones. Eh, yo creo que sería conveniente que antes de tomar iniciativas como esta, pues eh, se escuchara precisamente a los agentes, que creo que a todos ustedes también les habrán mandado un escrito, como me han mandado a, han mandado a este grupo, diciendo cuál es la utilidad. Y efectivamente sí que se reciben felicitaciones. En algunos casos, por actuaciones que hace la policía local, de las que se valen de este medio para hacer, como por ejemplo en rescates, porque este no solo es, es un elemento de agresión, sino que eh, tiene entre otras utilidades el poder romper la ventanilla de un coche para sacar, por ejemplo, a, a una persona o a un animal cuando está dentro del interior de ese vehículo, por lo que sea. Eh, sirve para proteger a las personas porque es un elemento que se utiliza, por ejemplo, para reducir a una persona que está agrediendo a otra, en cuestiones de violencia de género, etc. No solo es un elemento, como lo quieren hacer ver ustedes, peyorativo para pegar. Este es un elemento que sirve para muchas otras cuestiones. Los agentes lo ven de gran utilidad y de ahí su preocupación a esta moción. Y nos han hecho saber que es un elemento indispensable para hacer bien su trabajo. Porque, desde luego, la alternativa no es la fuerza física. Y eso sí que eh, puede producir en actuaciones que hace la policía local eh, lesiones o consecuencias mucho peores de las que se utiliza con, este, eh, con esta herramienta, que como digo tiene una utilidad muy amplia y es de gran operatividad para las distintas policías y mal que les pese es un elemento de modernidad. El señor Fernández, yo creo que se inventa a totems para justificarse. No sé, me gustaría saber en qué se basa usted para decir que tenemos un modelo militarizado de la policía local, si precisamente lo que tenemos es un modelo fruto de la participación ciudadana en el que es un modelo reciente y créame, esto que usted trae aquí es que no ha salido en ninguno de los debates de participación ciudadana que ha habido. Dígame con datos cuántas personas han sido lesionadas por esta herramienta. Y, en cambio, ¿cuántas personas han sido beneficiadas por el buen uso de esta herramienta para los distintos trabajos? Que hace eh, la policía local. Yo, desde luego, no creo que la alternativa sea el uso de la fuerza física para el trabajo que tiene que hacer eh, la policía local. Creo que eh, le sobran tótems y fantasmas que usted se crea para justificar lo que creo que es injustificable y le hace falta más eh, hablar, dialogar, eh, estar con los que verdaderamente utilizan esto, que parece que solo les ha visto trabajar cuando han ido a hacerse la foto, un desahucio pues no, sirve para muchas más cosas esta herramienta y conviene que haya eh, diálogo, que, que se abran a escuchar eh, la respuesta de estos agentes que son fundamentalmente los que la lo utilizan y en muchas más ocasiones de las que ustedes han mencionado o han sido presentes o han sido testigos de ella. Es que Ricasco y Jauna, ahora en Chanda, Sí, aunque duela mucho se le pueda considerar totem o lo que sea la policía local con, con estos mecanismos esa situación y esas herramientas y esas armas no letales pues sigue teniendo la policía local policía local insisto sigue teniendo un modelo militarizado y no un modelo de cercanía y de, de proximidad igual duele escucharlo pero pero es así eh... Bueno, aquí se han hablado de muchas cosas. Eh, la señora López y la verdad es que viene bien que, que después del día de tener zapatero, pues eh, haya otras posturas cercanas a la nuestra, porque a, a, así pues parece que no, no estamos ni podemos nosotros en, en solitario ¿no? en, esta, en esta pelea. Creemos ¿no? eh, que. Bueno. Creo que aquí se ha referido. Creo que hay una contraposición porque por un lado se dice no, es que son necesarias estas por extensibles, por otro lado creo que ha dicho el señor Zapateo, pero ya, pero no se utilizan muchos su uso y lo pongo por aquí es, es residual y lo, lo pone también más o menos en, en el informe que nos han pasado la, el SIPLA, ¿no? Y otros informes, es decir. Es que y aquí ya enlazo con lo decía el señor Pusilla, hombre, igual eh, se habla del estudio de de la retirada y no del estudio del uso, es de restricción del uso. Es que si sí lo restringimos más en la retirada, porque todos sabemos eh no voy a ser exclusivamente, pero su uso eh, más mayoritario para que se utilice y no y por desgracia no es para la la defensa de de la ciudadanía. Es nos referimos a a cualquier tipo De, de usos cuando hay una situación de, de concentraciones como la, la que vivimos recientemente en ese desahucio que se me hacía referencia del señor Iturricha, que por las fotos, etcétera, y también el lazo. O sea, yo no tengo ningún problema en, en hablar con los que utilizan esto, estas armas, es más, ya ya hablen en, en su día, pero también quiero escuchar a la ciudadanía, que es la, precisamente la, a la que eh, mayoritariamente represento. Y la ciudadanía tiene mala imagen de este tipo de, de armas no letales, porque, como comentaba la señora López de Albuquerque, los daños que por producirse pueden ser. Muy graves, pueden ser graves. Hay ejemplos en todo el Estado de, 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 del mal uso, de, del posible mal uso de, de estas armas. Porque no es un elemento moderno, lleva mucho tiempo entre nosotros. O sea que nada de modernidades ni cosas, ni. Eso no es, 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 es mentira, vamos, directamente. No, no, no se puede considerar que una por responsable es, es, es una situación eh, moderna, ¿no? La verdad es que. yo noto esas incongruencias que que se habla, ¿no? de que es necesaria, pero a la vez eh su uso es residual, de que es un instrumento de rescate, pues bueno, porque es como se informaba, se pueden utilizar otro, otros mecanismos para esos esos rescates, o sea, que no creo que que sea necesaria una porres más, no es, eso eh, esa autorización sería secundaria, terciaria o cuaternaria si, en, en este caso. Y lo queremos que que ir insisto es en una es el modelo de policía que queremos. Y creo que aquí el debate de hoy hay dos debates, que es el de las porres sensibles sí o no, pero otro debate que es el modelo de policía local que queremos. Y si queremos un modelo de policía cercana con buena imagen, hay que tomar decisiones valientes. Sé que es complicado, pero son decisiones valientes. Y para esas decisiones valientes hoy traemos un ejemplo. Y no un ejemplo que nos hemos ido a otro Estado, un, cer un ejemplo cercano, un ejemplo que ha tenido controversia, pero que ha sido una decisión valiente, que es el Ayuntamiento de, de Iruña, que valientemente estudió y retiró los palabras sensibles tras unos errores que se cometieron y asumieron responsabilidades, cosa que es, es de agradecer en la política actual, ¿no? que resuma y que no oscure el bulto. Como, bueno, hemos tenido ejemplos cercanos. O sea, que vayamos hacia una policía cercana, de proximidad. Estudiemos acciones como esta y abandonemos un modelo militarizado de policía local. Es que Ricasco, Fernández Janabraín, Podemos, Enchanta. Sí, muchas gracias. Eh, eh, bueno, seguro que en toda la relatoria de leyes que, y normas que nos ha hecho saber el señor Zapatero, Está esa norma o ese informe que, si no lo tiene yo mismo, se lo haré llegar, donde dice que la policía local, cuando actúa como policía judicial, ha de proteger a aquellos que van a proceder a hacer el desahucio. Nunca agredir a la resistencia pacífica, como pasó en el desahucio. Entiendo que, que como uno de los agentes decidió agredir a las personas que estaban haciendo resistencia pacífica, no hace falta que me conteste hoy, pero ya, lo, ya se lo preguntaré en la próxima. Eh, comisión de seguridad ciudadana entiendo que habrá sido expedientado porque se extralimitó de sus funciones no protegió agredió a los vitorianos pero digo no no hace falta que me contesto y ya se lo preguntaré en la próxima comisión de seguridad ciudadana porque se extralimitó no protegió a nadie agredió a una resistencia pacífica y evidentemente eh, son legales las porras extensibles joder que menos que nuestra policía haga cosas legales y esté dentro de una legalidad Solo faltaría que lo viéramos y dijéramos, hombre, no son legales del todo, pero os lo permitimos. Solo faltaría. Pero la legalidad es una cosa. Eh, y hay que dar un paso más allá. Y la voluntad política es dar ese paso más allá. Es imaginar que otra policía es posible, es imaginar que otra sociedad es posible, porque a veces lo moral y lo legal no van de la mano. Por ejemplo, son legales las puertas giratorias y a mí me parecen absolutamente amorales o inmorales. Por eso yo las quiero prohibir. Son cosas que no tienen que ver. Lo que es meramente legal, pues bueno, está para cumplirlo. Si únicamente nos diéramos a lo legal, ¿cuál es el trabajo de los políticos? ¿Dónde queda nuestra función? Si básicamente hacemos lo que es legal, ¿por qué no nos sustituyen por 27 técnicos que harían lo que es legal y no imaginan una policía diferente o no imaginan una sociedad diferente, que es de lo que estamos empezando, empezando a hablar hoy? Eh, pero ya digo, yo creo que la moción. Pues, Contando un poco, no, no va a salir adelante, pero creo que hemos puesto encima de la mesa el debate. Evidentemente, nosotros hemos leído el mismo informe del SIPLA, nos reunimos anteriormente con ellos, no tenemos ningún problema en volver a reunirnos. También yo aconsejaría a aquellos que solo se reúnen con el SIPLA que se reúnan se con las personas agredidas. Estaría muy bien que se reunieran con ellas, porque la porra extensible puede tener otros usos. Y nunca mejor dicho, señor Fernández, el uso cuaternario es buenísimo. Porque es básicamente para lo que, lo que se utiliza. Y no creo que en Pamplona las mujeres agredidas por, por machistas eh, estén desprotegidas porque no haya porras extensibles. No creo que la archancha, cuando vaya a hacer rescates, no pueda romper eh, ventanillas de los coches que están, eh, que están bueno, en las cunetas por accidentes o por lo que sea. Así que elementos tenemos. La cuestión es: ¿para qué queremos los elementos? Entendemos que las porras extensibles. No están bien utilizadas, no sé por falta de formación, por falta de reciclaje o por lo que sea. Tenemos un ejemplo muy claro, muy llamativo en la ciudad hace algo más de un mes, donde vimos cómo eh, la función era proteger y un agente decidió agredir a la ciudadanía. Con lo cual, no se están utilizando bien y hay que tomar medidas. Muchas gracias. Socialista, Muchas gracias, señor presidente de la corporación. Yo creo que, no sé, igual he entendido más... Con todo el respeto que me merece el señor Hinojal, eh, ha dicho, solo faltaría que no cumplieran con sus obligaciones dentro de la ley y actuando conforme a la ley la policía local. Pero es que a continuación anterior con anterioridad. Un minuto antes usted ha dicho que la policía local, en un proceso de desahucio, actuó vulnerando la norma. No, 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 no. La, la, la porra es un, un semoviente, ¿qué se llama? Es un objeto. ¿Eh? Por tanto, usted ha dicho eso, ¿eh? si lo he entendido bien. Por tanto, yo creo que hay una contradicción en este sentido y en ningún momento se presentó ninguna denuncia en la policía respecto al hecho y el episodio al que usted se ha referido. ¿eh? Bien. Yo la verdad es que no, no, no sé. Cuando se produce una situación extrema. Mmm, o difícil, no digo extrema porque es otro concepto, una situación complicada. Yo no acabo viendo a la chancha, por ejemplo, con, con una escoba rompiendo un, un cristal de un coche o repeliendo una pues una agresión con, con una escoba. No, no, no lo acabo de ver. Por tanto, el uso es legal, es de verdad, pero tiene que ser y lo es ¿eh? en circunstancias, en situaciones. Eh, ...difíciles, complicadas y, si me quiere, eh, límites. Por otro lado, se ha dicho eh, que yo soy responsable de la policía local... ...que si a lo mejor la Guardia Civil, la, la Dirección el, el, la Policía Nacional... ...sé perfectamente que soy jefe de la policía local, que eso es lo que me ha tocado. Yo ya no tengo edad ni para pensar en la Dirección General de la Policía... ...ni en la Dirección General de la Guardia Civil, créanme. O sea, de verdad. ¿eh? Entonces, sé dónde estoy y me debo a ello. ¿eh? Eh, quisiera puntualizar una cosa porque igual me he expresado mal. Es posible. ¿eh? Adelantos técnicos. Yo me quería referir a que se están detectando, no solamente por la policía local, sino por otros cuerpos ¿eh? responsables de estas materias, mucho adelanto técnico en la forma de delinquir. Ya en alguna ocasión ya me he referido a que hay un montón de delitos que no salen de la red, cosa que me preocupa. Estafas, eh, hurtos, porque no son robos, porque no hay violencia, son hurtos de unas cantidades a veces muy considerables, ¿eh? Eh, de distinta variedad. En este sentido, yo creo, al hilo de lo que dice el señor Fernández, la policía tiene que estar formada y preparada. Eh, no puede ser que un presunto delincuente esté a través de las redes informáticas, eh, vulnerando la norma y nosotros no, se, no sepamos a qué atenernos ni, ni por dónde nosotros. Pues no, mi obsesión desde luego es que esté informada, informada para el servicio de la ciudadanía, que ese es el fin último de la, eh, de la policía local, que es donde estoy. El servicio de los vitorianos y vitorianas. Nada más. ¿eh? Luego, mmm, voluntad política. No se trata de voluntad política, se trata de eficiencia. Yo no puedo adoptar una decisión que sea perjudicial para la actividad, para el ejercicio eh, correcto, ciudadano, defensa de los intereses de los, ciudadanos, de los vitorianos y vitorianas. Porque sí, te queda muy bien, es un brindis al sol, pero luego, ¿qué, qué es lo que pasa cuando ocurre un problema? Señora López Averasturi, ¿cuándo se utiliza? La, una función importante de la policía, aparte de las que he dicho, es mantenimiento del orden. Que cuando se produce una, eh, una alteración del orden, intervenga con los medios que tienen a su alcance y es obligatorio en el uso proporcionable, y así lo establece, porque es un atenuante o una eximente, pero si no es un agravante. ¿eh? Por tanto, tienen que ser nuevamente responsables en uso de sus mecanismos. Y lo son. Yo en este sentido eh, creo que... vamos de la mano, absolutamente de la mano, todas las, eh, todas las policías locales, hay espacios de, de diálogo, lo mismo que con las chanchas, y en este sentido la colaboración, la coordinación y la cooperación es absoluta y es impecable. Y este es mi objetivo, que siga siendo así. Gracias. Es que zapatero jauna, eusko alder dijeltzal en atletik, estago parte archerik, EH Bilduren Atletik, Lope de Abrasturi Anderea. A pesar de que evidentemente conocemos los otros usos, eh, señor Iturricha, por supuesto hemos hablado también con los con sindicatos de policía y nos, ha, nos han explicado algo que ya sabíamos por otra parte, porque entre otras cosas también se ha analizado en, en Iruña. Lo curioso, señor Zapatero, que usted no quiere quitar la, la porra extensible cuando habla de otros usos en caso de bueno altercados de orden y demás. Usted está poniendo claramente por qué no quiere quitar la porra extensible. Lo está dejando muy clarito. Dice que la porra extensible es un, es un se moviente. Miramos en el diccionario que se mueve por sí mismo. No. El, 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 el que mueve es el policía. Y ese es el uso. Que, contra el que estamos eh, precisamente eh, trabajando en esta en esta moción presentada por Irabasi y Podemos me parece muy curioso que hable de pues eso pues eh, conseguir en accidentes eh, pues eh, no sé cómo se dice la puerta eh, no me va a salir des, eh, cuando está trancada abrir la puerta vamos diga es que no me salía lo siento eh, lo que no sé es cuando lo hacen los bomberos, eh, ¿dónde llevan la porra extensible, eh, señor Zapatero? ¿O tienen otros mecanismos para abrirlo? Sí, claro, claro, es que dice... No, es que, es que para abrir es que es absolutamente necesario. Ah, vale, vale. O sea, los bomberos igual tienen otros mecanismos, ¿verdad? ¿No llevan porra extensible o sí llevan? ¿Es absolutamente imprescindible para abrir una puerta que se ha trancado y que no se puede abrir? ¿Es absolutamente imprescindible? No, no vamos a hacer trampas. No vamos a hacer trampas. Es voluntad política, como le decíamos, eh, señor Zapatero. Eh, no sé si. Eh, usted habla de efectividad. Eh, le aseguro que ni Iruña se ha planteado la efectividad o no de la retirada de esta, de esta porra extensible y se ha decidido que sí, que se iba a quitar. Si quieren, vamos a aprobar esta. esta esta moción y hablamos de los diferentes usos y a ver si llegamos a la conclusión de que bueno, que efectivamente que es absolutamente imprescindible para abrir una puerta, pero que no se va a utilizar para otros para altercados de orden, como dice usted. Vamos a llegar a esa conclusión, ¿no? ¿Verdad? Porque usted está hablando de eso, lo ha dejado muy claro. Por lo tanto, por supuesto, vamos a apoyar la, la moción. Y sí, es voluntad política querer cambiar la imagen de la policía y querer hacer una policía eh, local cercana, como se ha hecho en Eruña. Escaricasco, López de Averas, ahora en Bucateco, Aler y Popular Gracias. Eh, mire que le he dicho al señor Fernández la posibilidad de argumentar algunas de las afirmaciones que hace. Pero no ha hecho ninguna argumentación, lo cual me vuelve a conducir a eso, a que usted se crea eh, sus propios fantasmas para justificar lo injustificable. Eh, sigue manteniendo que es un modelo militarizado, pero no dice por qué. Entonces a mí me hace pensar, digo, pues ¿será porque llevan uniforme? Usted igual ve un modelo militarizado en los que trabajan en FCC, no lo sé, algo porque es lo único que se me ocurre. Eh, eh, pero en todo caso no ha dicho por qué. Yo le digo. Que usted dice que le gusta mucho hablar con la ciudadanía. Ha habido, le recuerdo, un modelo de participación, tiene toda la documentación recientemente y la gente no ve lo que ve usted. Precisamente ven. Una policía cercana, amiga y que presta un buen servicio a los ciudadanos a lo largo de las 24 horas del día. Y la gente se siente orgullosa de la policía local. Eso es lo que ven, no desde luego lo que ve usted. Y yo sí que eh, pues le sugeriría que mirara todo ese proceso de participación ciudadana, un proceso abierto donde pudo participar todo aquel que quiso, incluso pudo consultar, hacer dudas y contrastar con los propios agentes de la policía local y verá cómo las conclusiones difieren radicalmente de lo que usted piensa. De ahí que también haya afirmaciones, como se ha dicho, que la porra tiene mala imagen, pues no sé de dónde se han sacado eso, de la pura invección, invección, porque es que eso no es así. Y le digo, en todos esos procesos de participación, este elemento no ha salido en ninguno, no es preocupación de los vecinos el que los agentes llevan una porra extensible, no es motivo de preocupación. Ya digo, ustedes, yo creo que solo lo han visto cuando han ido a sacarse la fotografía, un desahucio y no saben más allá de la utilidad de esta herramienta. Yo más allá de creo, no creo, pienso, que es lo que han venido a decir, pues que se le dan algunos informes eh, sobre esta herramienta, de la utilidad que tiene, y verán cómo eh, está ahí escrito, que eh, está reglamentada, está sujeta a, a unas normas de uso. Eh, tiene eh, eh, unos elementos alternativos al uso de la fuerza física, que creo que es bueno, como digo, es un elemento de, mo de modernidad y así se recoge en los informes, es de fácil portabilidad, de gran discreción, no es solo para la puerta, que la señora... A ver, Asturias se, se ciega ahí con lo de la puerta, no, es una eh, buena imagen de policía amigo, tiene un efecto psicológico, facilidad y eficacia en su uso, ideal para servicios que exigen discreción, protección de personas, policía judicial, perfecto para agentes motorizados, facilidad de uso en técnicas de protección y de neutralización, instrumento de rescate y vienen definidos todos eh, los, eh, las formas de utilidad en rescate, dígale a una persona que le han rescatado y gracias a esa herramientas y le ha servido, no, es que la policía local hace más cosas de lo que hacen los bomberos, hace cosas diferentes y protege a personas y si se utiliza en protección, etcétera y es, eh, bueno, no me voy a, a extender porque son muchísimas las características y las bonanzas que tiene esta herramienta y se lo están diciendo los propios agentes ¿No? yo de verdad recomiendo no traigan cosas aquí que no preocupan a la gente, que no son de preocupación y lo único que hacen es crear zozobra, incertidumbre en los propios agentes gentes que la usan. Y sería más provechoso que para eso para eso empleamos el tiempo, ¿no? En crear modelos de participación, en que vaya la gente, preocupe y que vean realmente. Cuál es la preocupación de la gente en torno a la policía local. Y creo que esos son de los asuntos que debemos de debatir y traer aquí y no elementos que creen confrontación, como ya eh, usted parece que se pavoneaba, según ha presentado en sus primeras palabras esta moción, que iba a ser objeto de, de disputa política o no sé cuáles son exactamente las palabras que ha empleado. Creo que vamos a traer aquí cosas que realmente aporten para el buen trabajo, para la buena imagen y para el servicio que presta la policía local, que eso es eh, debe creo creo que debe ser nuestra prioridad, evidentemente vamos a votar en contra. Eskerrik asko ricasco jauna, esta bai da bukatuta, eh, beraz, eh, goaz bask, boskatzera, mozio hau aldeko botoak, kontrako botoak, beraz, ez eh, da onartzen, eh, aldeko boto, ehatze bildu, Podemos eta irabazitar den aldeko botoarekin, baina e, eh, popularrak, Euskal eh, euskalde Gertzaleak eta alderdi sozialistak oskatu dute kontra, beraz, ez da onartzen. Urrengo puntura goaz, Podemos-Vitoria gasteiz taldearen mozioa da, eh, eskubide eta bete buruzko erritarren txako gidaz, zela jauna, nahi duzunean. Sí, gracias, señor alcalde. Permítanme en primer lugar eh, una aclaración. Esta iniciativa, esta moción que presenta mi grupo, eh, no habla de cómo el Ayuntamiento de Gasteiz se relaciona eh, con las personas del municipio. Más bien contrario, y este matiz es tremendamente importante, es cómo las personas de este municipio se relacionan con su ayuntamiento. Desde el Ayuntamiento tenemos herramientas en las que, bueno, pues eh, cada cual en función de su condición política, pues eh, pensará que los procesos que se han dado son mejores, son peores, que las herramientas son las adecuadas, que no. Está el 010, está la página web, están toda una serie de, de oficinas de atención ciudadana y ese es nuestro desarrollo, nuestro trabajo y está bien. No voy a entrar en eso, no es motivo de, de esta moción. Como les decía, es justamente lo contrario. ¿Cuáles son las, los condicionantes y las particularidades individuales de las personas que habitan en este, en este municipio a la hora de relacionarse eh, con el ayuntamiento en función pues, de una necesidad, en función de la reclamación de unos derechos e incluso en función eh, de cumplir con una serie de deberes? Para ello, consideramos que... Eh, esas particularidades de las que abro, esas individualidades, marcan la capacidad de cada una de esas personas a la hora de poder acceder a una web, a la hora de poder acceder con conocimientos a una oficina de atención ciudadana, a la hora de un montón de historias. Les pongo un ejemplo que es muy claro. Eh, si yo quiero relacionarme con el ayuntamiento a la hora pues, de mm, mover un documento, eh, si voy a la oficina es bastante factible que me falte algo que tenga que volver. Eso supone un coste social, supone que si estoy trabajando probablemente tenga que volver otro día, supone eh, pues ese perjuicio, supone que quizás eh, no reúna todos los requisitos necesarios, supone un montón de variables. La elaboración de una guía, su impresión, y su, que es de lo que estoy hablando y su buzoneo en los domicilios de Vitoria Gastéis supone tener un acceso directo y e accesible a la inmensa mayoría de la ciudadanía de esta ciudad, de dónde, cuándo, con qué documentación y en qué condiciones pueden acceder a ayudas, a derechos y a deberes. Es curioso constatar. Y aquí hay una, una distorsión, yo no sé si ma, si la palabra, si el adjetivo es malévolo, pero me disculpan ustedes porque tengo un catálogo de espanto y no estoy muy eh, lucidito yo hoy, pero bueno. Pero sí comentarles que si el desconocimiento de las obligaciones de la ciudadanía no exime, no exime de la responsabilidad de cumplirlas, tal vez el conocimiento tiene que ser un derecho ciudadano y este ayuntamiento tiene que ser garante, Garante de que articula todo cuanto está en su mano para que ese conocimiento de derechos y deberes esté accesible al pueblo, esté accesible a las personas. En ese sentido, consideramos que esto es una aportación, es una visión distinta. Insisto, estamos muy obcecados en cómo el ayuntamiento se, eh, se comunica con la ciudadanía. Y obviamos, obviamos la otra parte de la moneda que es importantísima. Es como el ciudadano tiene la posibilidad de eh, establecer el contacto con el ayuntamiento. Puede que ustedes en la réplica me cuenten que el coste de esta iniciativa eh, pues bueno, pues, eh, puede ser alto. Francamente, yo no sé qué coste tiene esto. No lo sé. Me encantaría que se sometiese a estudio, cuanto menos estudio. Lo que sí sé, sí, insisto en eso, es el coste social. Suben ustedes. Sumen ustedes las mmm, idas y venidas, las pérdidas de tiempo, el me falta esto o me sobra aquello, el no estoy en plazo, en, a este derecho mmm, no llego porque me falta tal requisito, a cuál otra obligación eh, no tengo conocimiento, por ejemplo, de que pueda dividir el pago en varias veces y tenga que hacer el esfuerzo de hacerlo en una, o que no tenga el conocimiento, por ejemplo, de que tengo derecho a que... Mmm, pues yo que sé eh, eh, que la calefacción de mi casa, en parte al menos, está abonada por el ayuntamiento, ese desconocimiento, ese desconocimiento, creo que a través de esto es una magnífica herramienta para, para acotarlo, para limitarlo. Si cada una de las personas si tiene ese acceso directo a un librito donde ponga, mire usted, para hacer tal cosa, tiene usted que reunir. Estos requisitos, tiene que llevar esta documentación, la tiene que llevar a este sitio y con este plazo. Gracias. Es que ricascosuri, Cerezo la Jauna, ora in eh, Iravas Italia en Chanda, Fernández Jauna, Suria de Sí, me es que, gasqué. Bueno, pues en, en primer lugar, eh, como análisis un poco general, aunque no me voy a extender mucho, creo que este ayuntamiento, en, por lo menos en lo que lleva este grupo y la se ha trabajado mucho en el tema de la participación ciudadana y es una de las eh, cuestiones que siempre hemos valorado gratamente lo que se ha realizado en, en este último eh, año. Y, y también agradecer a, a los técnicos de, del servicio de participación pues, toda la implicación que, que han tenido, ¿no? tanto en el buen funcionamiento de, del grupo, de político-técnico como también el resto de partidos, pues prácticamente todos los acuerdos que han sido unánimes en, en estas cuestiones. En cuanto al diagnóstico realizado en la justificación de la enmienda de Podemos, pues la, la compartimos. Reconocemos que la ciudadanía en su mayoría desconoce mucha la información que, que se aporta y facilita en este ayuntamiento y bueno pues eh, seguimos, tenemos que seguir trabajando ¿no? en, 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 el, en ello ¿no? y, y un reflejo puede estar en, la, en las últimas votaciones ¿no? de, de los presupuestos participativos donde pues el número pues a pesar de que se hablaba de ese 1% pues desde nuestra agrupación sí que lo vemos bajo ¿no? para aunque sea el primer primer año o sea que todavía queda mucho camino este todo es el primer año todavía que mucho camino es la eh, pues la, la gran materia que tenemos que, que abordar en este futuro y, y con el objetivo de empoderar a la ciudadanía en esta materia y en participación ciudadana se, también se ha creado ese, esa herramienta, ¿no? que es la escuela de la ciudadanía, ¿no? que también entendemos que es, que es positiva. Tenemos el espíritu con que se presenta la, la moción, quizás lo que ya solo hemos comentado al señor Cezuela fuera de, de este pleno, eh, el canal adecuado, igual no es este pleno, sino sería estudiarlo dentro del grupo de trabajo para contrastar la propuesta con el equipo técnico y ver cómo encaja dentro de, de ese plan de participación ciudadana. Y, por lo tanto, pues entendemos para que, que el acuerdo sea unánime, ¿no? porque sí que es cierto que, que lo ha comentado, ¿no? que no sé, igual no, no. Igual he entendido mal ¿no? lo del tema del coste, no, no coste, ahora que, que, que ha comentado, ¿no? pero es que la, el propio, la, la acción es muy, muy concreta que es la elaboración de una guía impresa entonces mejor valorarlo en, vez de, en, en ese grupo primero cuáles son el texto el formato si es necesario impreso digital eh, a qué público debemos dirigirnos o sea, es, de, es, es, es decir ¿no? que, que en el fondo estamos de acuerdo con la, la propuesta quizás en, en, en la forma todos lo plantearemos más dentro del grupo de, de trabajo de participación ciudadana por lo tanto que que no sé no, o sea que no, no, no tenga la sensación de, de rechazo, sino de, de aportación que, que se lleve. ¿no? Es lo que entendemos que, es, que se lleve a ese grupo de participación para que un debate sea no tan encosetado como dos turnos y, y cinco minutos, sino un debate un poco más amplio y dentro de, de una estructura y de un camino a seguir a, a largo plazo con, otros, con otras acciones y que no cada acción quede un poco suelta, ¿no? lo que por lo menos entendemos de, desde este grupo. No estamos en contra ni de la realización de esta guía ni, ni nada, simplemente necesitamos tener un poco más de, de información. O sea que con esto, en primer lugar, pues, pues decir que, que no podemos apoyarla, nos vamos a abstener porque tampoco podemos considerarla en contra, pero nos abstendremos, pero sí que le, le solicitamos, no sé si habrá enmiendas de estos grupos, pero sí que le solicitamos que, que se lleve al grupo de, de trabajo y si en su caso, pues si se quiere retirar, se retire y si no va para adelante, en cualquier caso de que salga para adelante, que se lleve al grupo de trabajo para, para una tramitación mucho más, más clara de, de, de esta guía. Es que ricas cosas sí, hoy, grande jauna. Alder y Socialista en Chanda de Martínez Andería. Gracias, alcalde. Bueno, en primer lugar, eh, tenemos eh, que reconocer y que, como se ha dicho ya por parte, de, en este caso, del señor eh, Cerezuela, eh, el objetivo de esta moción está claro: es decir, es eh, conseguir que la población de este municipio tenga ya, eh, de la forma más fácil posible, la información necesaria para eh, ejercer como dice en su petición, tanto sus derechos como asumir sus deberes. Bueno, eh, eso es algo que ya está contemplado, que ya, como se ha dicho, eh, se recoge en el Plan de, Municipal de Participación Ciudadana, que eh, a través de la Escuela de Ciudadanía, que se ha puesto en marcha hace diez días, eh, pretende precisamente ese objetivo, es decir, conseguir que la ciudadanía mejore la cultura participativa ofreciéndole recursos y. Eh, e instrumentos para conseguirlo. Hay otro departamento que es el. Bueno, hay otro plan que es el Plan de Transparencia, que precisamente, como se ha comentado, eh, está mejorando los canales de información. Para llegar a, a todos los ciudadanos, bueno, no es lo mismo el colectivo de jóvenes que de adultos. Los jóvenes utilizan más las redes sociales, los adultos igual no se o se prefieren el papel. Pero es como digo ese ese servicio, ese departamento de transparencia o, está mejorando esos servicios eh, de, de eh, puesta en contacto con los ciudadanos. Ejemplos son el 010. El 010 es un servicio que responde absolutamente a, a las necesidades de, de, de preguntas habituales y si no, bueno pues tenemos la oficina de atención ciudadana, las, eh, eh, los puntos de acceso que hay en todos los centros cívicos. Como decía, eh, el objetivo que usted plantea se recoge en el Plan Municipal de Participación Ciudadana y, como usted sabe, consensuado con todos los grupos políticos, es uno de los objetivos concretos de la Escuela de la Ciudadanía y eh, el objetivo, en definitiva, sería mejorar la cultura participativa con todo lo que ello conlleva. Información o una mejor información, eh, una mejor formación también de, los, de la ciudadanía conocimientos de eh, recursos, de, incluso de la institución como tal. Hay una jornada de puertas abiertas para que puedan conocer la, la institución. Hay talleres de debate, hay conferencias que invitan a la reflexión, se ofrecen eh, mesas redondas, es decir, eh, está en marcha eh, una serie de acciones para conseguir, como digo, este objetivo dar más información a, los, a la ciudadanía y poner en conocimiento de, de, de esa ciudadanía qué recursos y qué acciones o qué instituciones o cómo, cómo llegar a conseguir esa información. Eh, se ha dicho, eh, afortunadamente, en este tema hay consenso, hay grupos de trabajo que ya están... Bueno, que llevan ya tiempo reuniéndose para trabajar distintos eh, programas, acciones. Esta puede ser una de ellas, enviar una guía, pero puede haber más. Y a mí se me plantea una guía para jóvenes de todo, como usted, es que usted en la, en la justificación ha hablado de subvenciones para el gas, claro. Depende una guía o igual se queda antigua al año siguiente porque las subvenciones o cambian de plazo o el teléfono es diferente. Es decir, son muchos aspectos que yo le invito, le invito, y para eso hemos preparado el Partido Nacionalista Vasco y nosotros una enmienda de sustitución INBOCHE, le invito a que volvamos a, al consenso, a, a trabajar en, en grupo en los grupos que sean necesarios para ver eh, cómo conseguimos ese objetivo que estoy planteaba y que es compartido, como digo, por todos. Y en el texto de la enmienda se dice, el pleno del Ayuntamiento de Vitoria acuerda que las propuestas, aportaciones tanto a la escuela de ciudadanía como al plan de transparencia y y pongo entre paréntesis para que no se olvide que son que fueron acordados por unanimidad de todos los grupos políticos continúen con el proceso acordado en el plan municipal de participación ciudadana en los grupos de trabajo ya establecidos. Uno de los objetivos del plan es precisamente lo que acabo de decir ofrecer la información a la ciudadanía mediante las herramientas necesarias, que puede ser guía, puede ser mejorar el 010, como digo, hay multitud de herramientas, para que la ciudadanía de Vitoria pueda ejercer tanto sus derechos como sus deberes y poder establecer la metodología más adecuada para llevarlos a cabo. Resumo y termino. Compartimos, porque compartimos todo el mundo la, el fondo de la, de la moción, es decir, dar, ser más accesibles a la ciudadanía. La cuestión de la guía, yo no, voy a, no he hablado de si cuesta mucho o poco, no entro en ese, en ese tema, pero como le digo, la propuesta es que haya unanimidad para que estos temas y estas propuestas de guía, no guía o de acciones, porque además eso, eh, lo comenté en la presentación de la Escuela de la Ciudadanía, estamos encantados de recibir aportaciones de los grupos políticos, de los asistentes a las jornadas y de los que no van por lo que sea. Es decir, eh, es un espacio abierto, como digo. Y la propuesta que yo les ofrezco es eso, que volvamos a debatir este tema guía no guía dentro de ese grupo y no que sea el pleno en cinco minutos y ya me he pasado el tiempo y termino. Gracias. Que es Caricasco, Martínez Andería, Euskal eh, Ergetar en Atletic. Casco Alcatella, una. Sí, bueno, eh, como ha comentado la señora Martínez, hemos eh, realizado una, una enmienda de, de sustitución eh, conjunta al Grupo Socialista y el Grupo AJPNV. Eh, nosotros consideramos que eh, en el Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz eh, lleva muchos años eh, trabajando en la mejora de la información y en el acceso a los servicios que presta la ciudadanía. Y podemos decir que en los últimos tiempos, además, está, eh, este esfuerzo ha ido aún en aumento bueno, pues porque eh, tenemos una mayor disposición a ser cada día más transparentes. ¿no? Y desde junio del 2015, en el plan estratégico de legislatura, eh, trae también consigo una apuesta y se plantea la necesidad de que eh, el ayuntamiento asuma un nuevo modelo de gestión pública basado en la transparencia. ¿no? Bien, la información necesaria para que la ciudadanía pueda ejercer eh, todos sus derechos y obligaciones, pues realmente está disponible en diferentes canales en el ayuntamiento, lo que sí eh, somos conscientes eh, que, eh, evidentemente, como dice el señor Enojal pues hay sectores eh, perdón, el señor Cerezuela, eh, hay sectores de población que eh, pueden tener dificultades o tienen dificultades eh, de acceso a, a la misma. ¿No? Entonces, lo que se está trabajando es en la mejora eh, de cómo facilitar. Dar esa información y también en la mejora de, de, de ver los canales y, y cómo están funcionando ¿no? por ejemplo eh, sí que se están realizando y hay pasos y se ha hecho una web más accesible eh, con herramientas bueno pues como lectura de textos herramientas como eh, mejora de la accesibilidad de diferentes eh, colectivos también en el manejo de la web para que puedan utilizarla el teléfono 010, bueno, lo hemos estado y también ha salido y se ha comentado, es un teléfono municipal accesible pues, para eh, la ciudadanía, en el que eh, también están los agentes que ayudan a, a realizar las tramitaciones eh, que la, el ciudadano o la ciudadana demande, eh, a facilitar orientaciones, incluso derivación a otros servicios. También están las oficinas de atención ciudadana, eh, hay 11 oficinas de atención ciudadana en, en los servicios de atención. De los centros cívicos y una oficina en San Martín, donde los agentes también están acompañados, eh, están eh, eh, capacitados para atender a la población y acompañarles tanto para una información global como para una información eh, individual, de acuerdo a sus necesidades, por pues si tienen que hacer una tramitación o si incluso les tienen que derivar hacia otras administraciones. Quiero decir, del buzón ciudadano, que también todos los que estamos aquí en el Ayuntamiento conocemos pues, eh, la amplia eh, utilización por parte de la ciudadanía de esta herramienta y puntos electrónicos también de acceso a la información que hay en los distintos, eh, en los distintos servicios. ¿no? Bueno, luego hablaríamos de redes sociales, pero lo que sí vemos también necesario eh, para poder eh, ofrecer a la ciudadanía esos, eh, esa información eh, de los derechos y de los deberes eh, que tiene… Tienen, eh, ante la Administración eh, Municipal, eh, ante la Administración Local, eh, es que eh, esta eh, atención o esta información tiene que ser eh, no solamente escrita, ¿no? sino que también vemos la necesidad, que también tiene que ser esos, eh, esa atención de manera eh, telefónica, de manera eh, presencial, eh, de manera escrita, ¿por qué no? Eh? Eh, pero tiene que ir también más allá en todos los avances que también están. Se están sucediendo. ¿no? Eh, si bien no existe una guía eh, que recoja todos los derechos y los deberes de la población, como, como indica en la, eh, el Grupo Podemos, como indica el señor Cerezuela, no existe esta guía. Y nosotros eh, realmente vamos, eh, consideramos que puede ser una, una cuestión a realizar, pero eh, no vemos eh, el, el formato folleto, no lo, no lo acabamos de ver por todo esto un poco que estoy eh, comentando, y sí que consideramos necesario estudiar el modo más idóneo eh, de difusión de esta, de esta información, de estos derechos y de estos deberes. Eh, por lo tanto, recogiendo eh, la. la... Lo propuesto en la, en, la, en la moción del Grupo Podemos sí que consideramos importante estudiar esto. Consideramos importante determinar también qué, qué metodología vamos a utilizar, ¿no? porque el ayuntamiento tiene muchos departamentos, tiene muchas normas, tiene muchos procedimientos. Eh, somos 240.000 habitantes eh, en, en la ciudad. Eh, qué tipo de información queremos daros a la metodología también la consideramos importante. También, eh, teniendo en cuenta y valorando pues, otras eh, cartas de, de derechos y deberes de, de otras instituciones, eh, sí que nos parece importante tener en cuenta el resultado de la definición de la, de la misión y valores eh, del ayuntamiento que se va a llevar a cabo eh, de manera participada durante el año 2017 y en el que ya hemos formado parte aquí todos los grupos que estamos presentes, con, junto con los técnicos, en el grupo que conformamos de misión, visión y valores. Nos parece también muy importante porque también va en relación con los derechos y deberes de la ciudadanía y eh, como también redacta la, la enmienda de sustitución que hemos dicho también eh, nos parece que siguiendo la, las líneas de actuación y el trabajo que hemos iniciado en esta legislatura no los con los grupos políticos con los, con los técnicos también eh, en temas de participación ciudadana transparencia y buen gobierno nos parece importante que la decisión y la metodología en sí, sí, la decisión y la metodología que queramos eh, implementar para para que los ciudadanos puedan conseguir tener este derecho a la información de sus deberes y, y, y derechos y deberes ante el Ayuntamiento, el realizarlo dentro de los grupos que ya estamos que ya están establecidos y que hemos formado durante esta legislatura ¿no? para realizar esta, esta labor. Es que ricasco. May Miguel Jauna. Es que ricasco, ya una. Bueno, gu printzipioz e, e, Zerezula jaunak eta Podemos udaltaldeak aurkeztu duen ideiarekin bat gatoz, e, beti gu parte hartzearen eta gardentasunaren aldeko apostu egin dugu, eta batez ere hildoietati e, jarraiki ba, informazioa, ezta, iritarrek ez da? E, esan duzuna, ba, dauzka betek izuna, ba, bete beharrak, baina ere informatzeko, inko, informazioa jasotzeko eskubida izan badauka, ezta hau horrela izan da, bai, aurkeztu nahi dizue dela e, eh, 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 enmendakin eh, adizio, en, eh, adizio, o, o mozio eh, enmendakin bat barkatu, e, eh, dezia, quería entregarles una, una, una enmienda de, de adizion al resto de grupos políticos, eh, eta hau esaten nuen, Zergatik, aurreko legealdian bai Bilduk, ni ustez zuk planteatzen duzun arira, Ceresola Jauna, bai aurkestu, bai aurkeztu zula mozio bat non eskatzen genuela, e, bere garaian zegoen e, politika sozialaren inguruko eztabaida latzarekin, e, nola e, eztabaida argitu behar zen eta jendeak jakin behar e, zituen zeintzut ziren bete beharrak eta e, eta eskubideak. Beraz, bai, nahi duala ez da bai gehitu, konkretuki politika sozialaren inguruan e, eh, guk eh, genuen, pleno honetara karri genuen ez hau. Bestalde, eh, ere ulertzen dut PNV eta PSEk aurkeztu duten hemendakina. Eh, en enmendakina, eh, azken finean ez ez delako bat ere erresa, ez delako horrelako eh, pleno bateko puntu batetan lan egiteko ez Eh, decía que entiendo la enmienda que ha presentado el PS el PNV en el sentido de que, a pesar de que estamos a favor de la filosofía de lo que ha presentado el grupo de Podemos, creemos que es un tema bastante complejo eh, que, que toca muchos departamentos del Ayuntamiento, que puede tener diferentes grados de profundización. En el fondo creo que la filosofía de lo que presenta Podemos eh, se habla un poco de lo que se denomina el ámbito regulado de una carta de servicios. Eh, y es una cuestión que incluso tiene su propia normativa, eh, en concreto la UNE 93.200 del 2008. Eh, horregatik, bai uste, ikusten dugula onuragarria ere, PNV ere eta, eta PESeren eh, enmendakina, eh, guzti, o sea, Podemos en idea bai, baina bai guzti hau jorratu desagula eh, iritargoa, iritargoaren eh, eskolaren barnean, eta gure udalean e, eratuta ditugu ditugun lan, e, parte hartze taldeen barnean azken finean e, ba hemendik ateratzen dena ez izateko horrelako brindis al sol bat baizik eta e, izateko zehozer mamitsua aurrera ateratzeko eta e, benetan gure azkenen gure izan behar dena eta da irritarren e, zerbitzura proposatzea lortu ditzagun. Dezagun. Eta hori esan da, besterik gabe, e, hori da gure helburua, beraz egiten baina bai egiten dugun proposamena da PNV eta PSEk egin duten e, aurkeztuten hemendakina ordezkatzekoa ez izatea eta izatea adiziozkoa. Niri gustatuko guri gustatuko litzai guke, e, bueno, lehengo guren hemendakina sartzea adizio moduan, baina ere Podemos eta zuen arteko Eh, horrelako trans, transazio bat egitea eta EPNU eta PSN mendakina ez izatea ordezkatzeko. Hori da guk egiten dugun eskakizuna guztien artean elkar ulertzeko. Ba, besterik gabe, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Miguel Jauna. Orain, bai, alderi popolarraren txanda. Gracias. Estaba con cierta expectación, bien es verdad que moderada, las explicaciones de la moción, porque yo la verdad que de la lectura del texto que habían presentado no sacaba muchas conclusiones. Y sí que he sacado una esta mañana y es que yo creo que el asunto lo ha traído un tanto verde. Señor Cerezuela, se lo digo con todo el respeto porque tampoco sabía muy bien el qué es lo que tenía que tener esa guía, ha Al nombrado alguna cosa, me ha dado la impresión de que ha improvisado otra y luego decía textualmente que si esta cosa, que si tal cosa. Pues como tampoco sé lo que es esta cosa ni tal cosa, pues la verdad que no me parece un asunto que esté maduro ni me haya justificado que sea prioritario, cuando en todos los foros de participación precisamente uno de los fuertes de este ayuntamiento era el nivel de información y la información de todos los recursos municipales. Luego me ha llamado la atención que tampoco sabe el coste que puede tener, ni una previsión, que le da igual porque dice que lo importante es el coste social, pero bueno, luego habrá que pagar las cosas coste social también es subir en la proporción que lo hemos hecho este año los impuestos, las tasas municipales y los precios públicos y para luego hacer una guía que si es en formato folleto o no formato folleto que yo no creo que el pleno esté para discutir aquí estas estas cosas. Eh, no creo que, como digo. Eh, este incremento de los impuestos que ha habido este año sea para priorizar esta serie de cosas y sobre todo creo que el nivel de información que ha traído aquí de explicación pues a nuestro grupo le hace totalmente innecesaria su, su propuesta. Es que Ricasco, turno de réplica para el grupo proponente. Bien, gracias. Varias cosas. La primera. En absoluto, y además hemos sido partícipes y partícipes muy, muy activos en todos los temas de participación de que estamos en de Victoria gasteiz En absoluto se trata de criticar lo que se ha hecho hasta ahora. No estoy hablando de eso. En absoluto. Para nada. He entendido en cierta forma que iban por ahí las cosas. No, no, no. Se trata de ir más allá, de avanzar más y de avanzar en cuanto a lo que son algo fundamental que es el derecho a la información. Y el derecho a la información. Eh, eh, no es algo, es, es algo que es absolutamente eh, objetivo es que todas las personas tengan las mismas capacidades de acceder a la misma información y que en función de ese acceso a la información tenga la, la misma capacidad de ejercer derechos no en función de sus condicionantes particulares no en función de sus condicionantes particulares del acceso a una página web, de la posibilidad de ir, de la posibilidad de conocer un idioma, de la posibilidad de mil cosas. El derecho a la información es objetivo, objetivo, o sea, debe ser igual y, la y todo el mundo tiene que tener el mismo derecho a esa información, precisamente por eso, para ejercer los mismos derechos y asumir las mismas responsabilidades. En este sentido, en este sentido, eh, la elaboración. De esta gría impresa y repartida, lo que viene es a cubrir un nicho que a día de hoy no existe. Y creo que quien niegue en este Pleno que hay muchísimas personas, un 8% muy alto de personas en esta ciudad que por sus circunstancias, insisto de nuevo, por sus circunstancias, eh, no acceden a, a sus derechos o no conocen eh, exactamente cuáles son sus responsabilidades, me parece un hecho. Eh, Grave, pero un hecho subsanable. Yo no voy a decir aquí, precisamente en aras de la participación y en aras del consenso de los grupos políticos, no voy a decir aquí exactamente tiene que ser así, asado o del otro lado. Eso es fruto del consenso y del trabajo de los técnicos, como ha sido hasta ahora en todos los temas de participación. Por supuesto, pero insisto. Creo que estamos hablando de cosas distintas. Yo de lo que estoy hablando es de ejercitar un derecho y asumir la responsabilidad en las mismas condiciones para todas las personas que viven en esta ciudad. Creo que es algo bastante eh, claro. Y expongo encima de la mesa lo que creo que es una herramienta que ayudaría, si no a paliar en su totalidad este déficit, sí si al menos en parte. Y pienso que es una herramienta absolutamente efectiva que por ejemplo lo que tenía, lo que me decía desde el Partido Socialista que es que claro es que las ayudas cambian sí pero el concepto no es decir la cuantía de la ayuda por eh, para pago de, de, de el gas pues variará pero supongo y espero supongo y espero que se siga ayudando a la gente a pagar el gas a aquella gente que no pueda pero tendrás que saber que tienes ese derecho no sé si me explico. Estamos hablando de cosas diferentes. Es el conocimiento de tus derechos y el conocimiento de tus responsabilidades y hacer accesible al mayor número de, de, de personas que en esta ciudad de eso. Y por supuesto que se está haciendo un gran trabajo técnico y por supuesto que está haciendo un buen trabajo de consenso. Pero esto e insisto, y lo decía antes, es cómo el ayuntamiento se relaciona con las personas. Yo lo que estoy hablando es de cómo las personas se relacionan con el ayuntamiento. Y hay un déficit de información tan importante, tan importante, que a partir de hoy que se podía haber eh, presentado gente a nivel individual a presentar en el Pleno eh, sus, sus eh, problemáticas, pues hubo una persona y que encima no cumplía con los requisitos. Y podrían haberse presentado aquí 500. O 100, o 25, o 1. Se presenta uno y no cumplía. Uno. Supongo que la gente desconoce esa información. El ejercicio de ese derecho. Lo que pretende mi grupo es precisamente eso. O sea, ser todavía más participativos. Ser todavía más transparentes. Ser más, todavía más accesibles. Insisto, no es que nosotros vayamos y pongamos encima de la mesa toda una parafernalia de procedimientos para que la gente. Eh, sepa y tal, es como la gente la gente llega a la oficina y es que eso lo hemos visto todo con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestras familias, y no tienen toda la información y eso tiene un coste, el suyo, el suyo, el social, el social. Y por supuesto que el contenido de esta guía o si se llega a cabo y si se ya aprueba será dentro de los órganos de participación, quien ha dicho lo contrario. Pero lo que quiero eh, manifestar, que es un pensamiento, por tanto, político, quieren ustedes de filosofía política, pero manifestar que una cosa es como un ayuntamiento se relaciona con las personas que habitan en ese municipio y otra cosa es como las personas que viven en ese municipio se comunican con su ayuntamiento. Que son cosas diferentes. Que son cosas diferentes. Gracias. ¿Qué le casco la Turno del Grupo Irabasi, no desea intervenir. Del Grupo Socialista, señora Martínez. Obviamente porque es un tema, en fin, que yo no sé por qué está en el Pleno. Eh, en primer lugar, señor Cerezula, eh, yo creo que en este Ayuntamiento, en este Pleno, nadie ha dicho que la información, o sea, que todas las personas tengan toda la información. No. O sea, sabemos que hay que mejorar, que hay que dar más información, hacerla más accesible, hacerla más transparente. Le estamos diciendo, o por lo menos es la intención de nuestra enmienda, en este caso mm, en, del PNV, porque eh, con el plan de transparencia y con el plan de participación ciudadana hay consenso y lo que queremos pedirle es que se sume a ese consenso y que no venga con todo mi respeto a, a presentar a una idea, iba a decir una ocurrencia, pero es una idea que tiene que ser debatida porque hay muchos aspectos eh, que hay que trabajar y no puede ser aquí planteada sin más ni más, porque puede tener cabida o no, hoy depende. Y, y en relación a la enmienda del señor, del señor Miguel, es que, y con todo el cariño, es más de lo mismo. O sea, ahora nos viene a plantear que es que mm, hagamos una guía de prestaciones económicas. Pues mire, vamos a trabajarlo en ese grupo, vamos a ver si es necesario, habrá que hablar con el Departamento de Intervención Social o con el que sea para intentar o para eh, ver cómo se hace. Como digo, mantenemos nuestra enmienda y, en principio, mm, entendemos que, que lo que plantean, siendo, mm, siendo un objetivo que compartimos todos, eh, no creemos y no queremos sentar un precedente para que vengan a este pleno con, con propuestas que deben ser presentadas. Como digo, en los grupos que ya están funcionando. Es Martínez turno del Grupo Nacionalista. Señora Aguirre. Bueno, muy brevemente. Eh, aún la propuesta o bueno, la moción presentada por el Grupo Podemos bueno, pues es una eh, una idea y una sugerencia en beneficio de la, de la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz. Eh, nos mantenemos nuestro grupo en nuestra enmienda porque es, es ratificar lo que ya he comentado anteriormente y es que es un análisis más global. Vamos a, a, a recoger todo todo lo que eh, hemos acordado y vemos la mejor manera para establecer una buena metodología y qué es lo que tenemos que hacer, que puede ser una guía, puede ser otra cosa, o puede ser una guía de prestaciones, ya lo iremos viendo, y recogemos un poco también la opción de los otros grupos de, de verlo en conjunto y dentro de los órganos y grupos ya, ya establecidos. eskerrik asko alkate jauna, e, eh, eh, erdera ze asalduko eh, o sea, euskararekin eh, ni ustez nahaztu gara, voy a hacer en castellano, porque yo creo que no somos Eh, un poco, me, no, no nos hemos entendido eh, yo no, no había ningún, o sea, yo simplemente he dicho que nosotros queríamos en, eh, presentar una enmienda de adición en el sentido de que creo que por esta línea esta filosofía que se pretendía explicar ya se habían presentado cosas en la legislatura anterior me parecería enriquecedor pero que estaba totalmente en, en la línea de la filosofía que se plantea con la, con la moción de Podemos estamos absolutamente de acuerdo pero sí que es verdad, también estamos absolutamente de acuerdo con la, con, la filos con la idea que traslada la enmienda de sustitución que han presentado PNV y PSE, eh, porque sí que creemos que es una idea la que ha presentado Podemos, que es eh, lo suficientemente general y, y amplia como para necesitar desarrollarse en, en, los, eh, en los grupos de trabajo y, y digamos, eh, mecanismos que ya el Ayuntamiento tiene para desarrollar todas estas cuestiones, también con el tema de la Escuela de la Ciudadanía y demás. Eh, lo vemos bien, pero lo que no nos parece tampoco razonable, señora Martínez, es que no estén dispuestos a a, a a complementarse, o sea, que me des una enmienda de sustitución, que sea una enmienda de adición. O sea, a mí me gustaría que pueda ser, eh, es lo que yo, lo que Childu propone, que es la, el punto de Podemos sobre la filosofía que presenta. Nosotros lo queremos enriquecer particularizando lo que ya trajimos en la legislatura anterior con el tema de las políticas sociales y un tercer punto que sería la enmienda de, de PSPNV que diga que todo este tema tiene la suficiente complejidad como para tratarse de una manera participativa en los ámbitos políticos que ya tenemos establecidos y después trasladarlo a la ciudadanía con la Escuela de Ciudadanía o, en, o mediante el mecanismo que creamos oportuno en, en ese debate. No entiendo esa posición de que no se deban traer a este pleno cuestiones sin desarrollar, cuando hay otros mecanismos, porque lo hacemos constantemente. O sea, el resto de las mociones eh, son así, las que hemos debatido en este pleno y las que hemos debatido en otros. Casi ninguna pasa por ningún otro ámbito de participación. Por lo tanto, nos parece una posición de enrocamiento que a mí me lleva a apoyar la enmienda de Podemos, cuando lo que me gustaría es apoyar una especie de moción transada entre, entre todos los grupos que estamos teniendo este debate. Lo dejo aquí, por favor, reconsideren su posición y sacaremos todo adelante algo más rico para todos y para todas. Es que ricasco. Es que ricasco, Sori Miguel Jauna bukatzeko, eh Alderri Popolarrak ez du parte hartu nahi, beraz, principios eh emendakin mantetzen dira diren bezala. Dagokigu bozkatzea Alderri Sozialistak eta Eusko Aldergentzialearko orkestutako ordezkatze emendakina. Beraz, aldeko botoak. Kontrako botoak. Astentzioak. Beraz, onartzen da alderdi popularra, Eusko jeltzalea, Alderri Jeltzalea, alderdi sozialista eh, talden aldeko botoarekin. Podemos taldearen kontrako botoarekin eta EH Bildu eta irabazi den astentzioarekin. Horain boskatu beharko dugu, eh, H. Bilduk gehitze emendakina, zuzenketa. No, no hay traducción. Sí, señora secretaria general. Eh, bueno, el, el, reglamento dice, el reglamento dice que si prospera una enmienda de sustitución, decaen la moción y sus adiciones, a no ser que, bueno, que se decida presentar como adición a la... Sustitución eh, aprobada, pero eso es otro tema diferente. Aclarado este punto, no procede, por lo tanto, la votación de esta enmienda de adición. Y pasamos al siguiente punto del orden del día. Por lo tanto, queda claro que ha salido adelante la, la enmienda de sustitución, de sustitución presentada por los grupos municipales pnv en, en esta moción. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Kasu honetan, ea txebildu gazteiz taldeak aurkistutako mozioa da, alabez taldearen partidetan garraio publikoa bultzatzeko. Gozalez Jauna, zure daitza. Bai, mi ezker, Alkate Jauna. E... Bueno. Moik hortasun jasanga, eh, jasangarria eta espazio publikoaren egita muak el, el buru jartzen du autos egiten diren desplazamenduen kopurua gutxitzea. Eta oinez, bizikletaz eta garraio publikoaz egiten den e, mugikortasun jasangarria berri sustatzea ba, mendizorrotzako futbol zelaiaren kokapena e, zalen kopuru handi bat pa, e, partidu eta era ez edo bizikleta e, joan daitezena albidetzen du eta hala gertatzen da. E, baina zale asko eta asko e, bere, au, bere auto askoaten dira futbol zelaira eta autobuses joaten direnen kopuru aldiz e, oso, oso urria da. E, jakina denez, partidua dagoen egunetan norberaren kotxeak e, kotxea asjoateak ingurumen, ingurumenari egiten dion kalteaz gain auto hilara luzeak sortzen ditu e, futbol zelaiaren inguruetan e, aparkaleku bila da jendea ba, auto hilara hoiek eta trafiko arazoak edatzen dira ingurutako e, E, ausotara, alanola ariz nabarrara, e, Zalbatiarra bideara, e, Eskanora, Armintiako igoera, eta baita San Martinera ere. Ezagutzen dugu tubizak e, Baskoniaren partidua direnean, e, ezkentzen ari den zerbitzua nahiko arrakastatua arra, arra, arra izaten ari dela eta horren atzera horren antzera guk e, alabesaren partidua diren egunetan e, garraio zerbitzu hori hobetzea ere posible badela uste dugu e, gainera, Baskoniaren kasua, pues, daki e, sarri behar izan zen e, nola linea berri, ba, berri bat, eta alabezaren kasuan berriz, ez da beharrezkoa linea berri bat e, jartzea. E, baizik eta ja ja da existitzen dira, dira lineaek hobetzea esan nahi dut e, e, bigarren linea e, periferikoa eta 8 garren linea unibertsitate unibertsitate indartzean nahikoa izango zen E, bestaldetik zerbitzu e, hori emateaz gain, e, uste dugu oso oso garrantzitsua dela e, garraio publikoaren erabilera sustatzeko kanpaina e, kanpaina bat egitea eta kanpaina hori e, deportibo alabesare alabesaren parte hartzearekin egin behar dela. Eh kontu hau gure ustez eh e, e, oinarrizkoa dela uste dugu. E, gure estez garraio publikoaren erabilera babestea eta sustatzea e, bada aspaldi honetan e, e, nola baite e, azten e, o, edo nahiko azuta da, e, daukagun zeregin bat eta pues, guztion burua etortzen zaigu, ba, alebesarekin batera egiten baldin bada kanpaina bat e, hau oso onura izango zela e, eta edapen zabala izan zezaken En resumen, eh, decía que el plan de movilidad sostenible, de movilidad sostenible y espacio público eh, señala como, co como objetivo eh, reducir los desplazamientos que se realizan en, en coche, eh, fomentando la movilidad sostenible a pie, en bicicleta y en transporte público. Eh, decía que tenemos un problema eh, evidente eh, de tráfico los días eh, de tráfico y medioambiental los días eh, en que tienen lugar los partidos del Alavés en, en torno al campo de Mendizorroza. y que existe la posibilidad de, de mejorar esta situación eh, por la vía de, de mejorar las, la, eh, la, la oferta del transporte público de los autobuses urbanos eh, y por eso en consonancia con, con el objetivo marcado por el plan de movilidad pues presentamos esta moción en la que a través de la cual si se aprueba pues el pleno del ayuntamiento instará a la presidenta de, de Tuvisa. A que marcamos en el plazo de un mes presente una propuesta para que los días en los que el Deportivo de la Vez juega en Mendizfarroza eh, los aficionados eh, puedan ir y volver eh, eh, a los partidos en transporte público. Eh, y también instamos al Gobierno Municipal eh, a realizar una campaña de difusión y concienciación. Eh, con la eh, colaboración de del propio, la propia sociedad de, del deportivo a la vez. Con respecto a la, a la enmienda eh, que plantea Ira eh, eh, bueno dos, dos palabras. Eh, comentar que eh, bueno, sobre el tema de, de los aparcamientos ocasionales de bicicletas, pues que comentar que estamos totalmente de acuerdo y de hecho lo hemos, eh, lo hemos propuesto y lo hemos eh, planteado en, eh, en otras ocasiones y en otros foros. Eh, creemos que, que es importante eh, no obstante queríamos ceñir esta esta moción eh, al tema del transporte público y con respecto a la otra cuestión que plantea el hecho, o sea, instando a que a que la, la presidencia de Tuvisa incluya dentro del convenio eh, la cuestión de lo, de, de los, del transporte público del servicio que se está prestando a a Basconia, Perdón, a los partidos del Vasconia y en los desplazamientos a los partidos, lo que estamos planteando en los partidos de desplazamientos del partido a partido de la vez pues también comentar que, aunque lo entendemos, eh, sí que es cierto que en este momento está a punto de abrirse la, la negociación del convenio del personal de Tuvisa y quizás no es el momento más propicio para, para hacer este planteamiento, eh, más teniendo en cuenta que los propios trabajadores de Tuvisa presentarán su propia plataforma, nosotros no tenemos por qué decirles lo que tienen que presentar, y también porque tenemos nuestras dudas de que, de que como Pleno podamos eh, nosotros decir que queremos que determinados contenidos, estos u otros, que también... Están dando actualmente, eh, pues se incluyan en, en esa negociación. Creemos que tiene que abrirse la negociación y tiene que seguir su curso. Y, y nada más. Gracias. González turno del grupo emendante. Señor Fernández. Sí, bueno, antes. Antes de, de, de entrar ¿no? profundamente en las propuestas de adición que, que presenta mi, mi grupo eh, bueno, pues Compartir esa visión ¿no? que, que se ha izado desde la propuesta de Euskal Herria Bildu De buscar una movilidad sostenible para los partidos de Arabés y Vasconia, Que bueno, pues este año, y, eh, y yo como eh, fiel seguidor y socio de los dos equipos Conozco también la situación que, que se da ¿no? en algunos partidos Ahora que el equipo está en primera división, pues los lunes a las 10, etcétera que, que hay ausencia, de, 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 no hay posibilidad de, de ese transporte porque finalizan la, las líneas, eh, es, es, esa necesidad, ¿no? esa, esa visión sí que la, la compartimos. También incorporando también esa herramienta, porque desde nuestro punto de vista esa movilidad sostenible... Eh, parte del transporte público, la radio público, es también el tema de, de la bicicleta y, y también consideramos que es importante, tal y como se produce sí, en, 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 el Buesa Arena, eh, es cierto que, que cuando acudes a, un, a, a Mendizorroza en algún partido ya es prácticamente imposible aparcar, ya no digo aparcar bien, ya digo ni, a, ni siquiera aparcar en, la, en, las cercanías porque es, es bastante complicado. Por eso, sin una fecha muy clara, sí que en ese cuarto punto se pues una, una cuestión que se ha sido compartido por su grupo, por otros grupos, en, en otras cuestiones de aparcamientos portátiles en, en cuando hay eventos de, de este tipo y que se están produciendo, por ejemplo, en, en fiestas de, de algunos barrios ya, ya ha habido algún ejemplo que se ha trasladado desde o sea, se ha hecho aparcamientos portátiles de una iniciativa buena, ¿no? para que no todos crítica del, del gobierno municipal. ¿Cuál es la cuestión de, del tercer punto y por qué lo traemos a este pleno? Sabiendo pues, de que es un, un punto donde, bueno, pues eh, es bastante claro. Primero, en primer lugar, no lo hemos traído por iniciativa de este grupo, sino, bueno, pues, he hablado con, con representantes sindicales de, de sindicatos que, que están en, en Tuvisa y, concretamente, fue también a, a raíz de, de otra solicitud que hizo en este caso iraba así con respecto a algunos partidos, perdón, partidos no, algunos espectáculos que se realizaban en el Bos Arena y que no cuentan con, con ese apoyo también en, en el transporte público. El año pasado hubo eh, bueno, pues un espectáculo, no sé si el Circo del Sol o algo parecido en el, en el Bos Arena, durante tres días se produjeron varias sesiones y no había un transporte, el refuerzo del transporte público en, en ese sentido, cosa que veíamos que, que se había que corregir. Entonces en esa situación ya nos pusieron sobre aviso de que bueno, pues en, en los partidos de, de, del Basconia se una. Una situación que llevan reivindicando por lo menos algunos sindicatos de, desde hace tiempo y esa inclusión de, de, de este tipo de servicios en el convenio. ¿Por qué lo hemos traído? Bueno, porque nosotros consideramos que es, es, es algo lógico, normal y, y que, que primero que se tiene que conocer, ¿no? que en este, este tipo de servicio no es gratuito. No es gratuito y no hablo desde el, tema, el punto de vista económico, hablo desde el punto de vista social. Antes ya hemos tenido el detalle, sabemos la situación económica de, de tu visa, pero es que también está. La, sujetada por una plantilla sobrecargada sobrecargada de, de, de trabajo. ¿no? Y, y concretamente bueno, nos han puesto muchísimos ejemplos de, de lo que sucede ¿no? cuando, cuando hay partidos de, del Basconia. Reforzarla más con los partidos de, de Alavés, el, a Mendizorroza, sin, sin estar bien, desde nuestro punto de vista, bien estipulado en un convenio. Pues la verdad es que no, nos parece dar un paso. A, a pesar de que estamos de acuerdo con, con la manera eh, sostenible, es un paso pues, eh, bastante avanzado. Y también teniendo en cuenta que el, los autobuses tienen que estar a las 11 en la, la cochera, sino que se me rectifique a las 11. Entonces, todo esto tiene que estar enmarcado dentro de lo que nos llamamos una eh, situación. De normatividad o legalidad, porque ahora está como este tema un poco alegal, ¿no? un poco en, en el aire. No digo otra palabra, digo alegal. ¿no? Por lo tanto, eh, consideramos que, que es necesario el, el instar también, porque esto es un compromiso de este ayuntamiento. O sea, al final, ya todos conocemos que estas resoluciones no son vinculantes al 100%, sino es un compromiso. Y creo que es, este compromiso se si tiene que incluir en ese convenio, en las negociaciones del futuro con, el convenio, el respaldo a que este tipo de servicios extra entren dentro del convenio. No, no creo que sea algo tan eh, no sé, tan raro que, que estés poniendo en, y creo que, que es algo que, que se ha venido hablando en en algún que otro consejo por lo tanto. Pues lo que bueno, la razón es por las razones por las que hemos traído estos dos puntos son, son esas, ¿no? Para darle un, un empaque también legal a todos estos servicios o que, que estamos dando servicios extras de, de, de tu visa. Y por lo tanto, pues hemos traído ese punto y después el punto de las bicicletas, que es igual un poco más liviano, vamos a decirlo así. Pues pues bueno, pues yo creo que queda suficientemente claro el, el motivo. ¿no? Es que ricasco Fernández Jona. turno del grupo Podemos, señor Cerezuela. Eh, sí, gracias bueno, desde nuestro grupo pedíamos a los dos grupos que se, que se pusiesen de acuerdo creo que es, son perfectamente complementarias tanto lo que expone Bildu como lo que expone Ilabasí. que no hay mayores sí. dificultades eh, lo que sí que hay es evidentemente eh, es un problema es un problema mm, que se genera en grave Roza grave eh, quien pase por ello yo vivido, viví en, hace años en esa zona y era... Una catástrofe, que era un caos, pero un auténtico caos. En la medida en que desde un servicio público se pueda dar una alternativa, pues apoyar evidentemente desde nuestro grupo eh, la moción de, de Bildu y nos gustaría que con las enmiendas la de edición de, de ir Gracias. base. Gracias. la Turno del Grupo Socialista, señora Martínez. Bueno, hoy es la estrella. Bueno, yo tengo que confesar que cuando vi la moción eh, de Tuvisa en el pleno, en el orden del día del pleno, me sorprendió porque, como se ha dicho antes y se ha hablado antes, eh, eh, todos los grupos políticos tenemos la posibilidad de llevar al Consejo de Administración de Tuvisa cualquier asunto, se debate allí, se trabaja, está la parte social, están los consejeros. Se ha visto el ejemplo de la propuesta de Iraba, sí, que se aceptó en, el mismo, en la propuesta que presentó en el Consejo, se aceptó allí mismo votarla, debatirla, etc. Entonces, claro, veo una moción que tiene que ver con un tema mmm, que nos afecta a todos y en el que todos estamos de acuerdo. Y no voy a repetir, porque lo tenía también redactado aquí, los objetivos del plan de movilidad o el plan de eh, movilidad sostenible. Eh, que se aprobó en el 2008, precisamente en una legislatura en la que estaba el Partido Socialista. Y que, evidentemente, pusimos en marcha y, y, y queremos que, 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 que funcione. Como digo, mi primera reacción fue de sorpresa, y, y, y tengo que decir que esta moción mmm, le voy a dar el mismo tono que le daba la moción anterior. Es decir habiendo grupos, en este caso un consejo de administración que no que, que acoge, que delibera, que trabaja, donde hay diferentes eh, conductores, eh, comité de empresa, y políticos. No entiendo yo por qué se trae aquí eh, a una eh, a un, como moción de pleno. Nosotros también hemos hablado con el comité de empresa. Hay muchas posibles soluciones para mejorar este servicio, que como digo eh, yo creo que es eh, que está en la mente de todos, pero hay que tener en cuenta, y no es cuestión de este pleno, el ver si los días laborables juegan la, por la mañana, por la tarde, si son fines de semana, se ha hablado del convenio. Y esto enlazo con la enmienda de, del señor eh, Fernández. La, la que sea la gerencia, a ver, hay un, para, para prometer y para modificar el convenio, hay una comisión paritaria donde eh, en la legislatura pasada estábamos todos los grupos... Y se debatían, no usted no, pero estaba Bildu en esa comisión paritaria, estábamos nosotros, todos los grupos con, con, con la parte social. Entonces no me parece que unilateralmente sea el Pleno el que mandate a la gerente a incluir, él. que puede ser una solución, hay otras soluciones para, para mmm, que sean, han eh, dicho aquí, voluntarios o personal voluntario, en fin. Yo no voy a entrar porque yo no soy, como dice el señor. En fin, expertos tienen la Santa Madrid Iglesia y yo en este tema. Yo soy, eh, como se dice, pasajera. Bien, como digo, me parece que es un poco más de lo mismo: es decir, traer a un pleno. Me parece bien y legítimo, pero no estoy, no me parece que sea la mejor manera porque incluso ya lo digo, la moción compartimos el fondo, pero no la forma, la enmienda no nos parece ni siquiera la el, el texto, el punto, apartado número 3 que plantea usted, nos parece que tiene muchas fisuras y evidentemente lo de las bicicletas es que en tu visa, bueno, quiero decir, es un algo que se está haciendo pero ahí dentro del foro de movilidad, de los foros de, que existen para poner en marcha o para ejecutar las fases del plan de movilidad sostenible, se deberían tratar. En cualquier caso, bueno, como digo, estamos de acuerdo con el fondo, pero no con la forma. Es que Ricasco, Martínez, Andrea, en Chanda, Gonzalo, Andrea. Es que Ricasco, Alcate, Yauna. Eh, bueno, en relación con la, esta moción que presenta este grupo municipal... H. Bildu, pues desde luego nosotros compartimos, eh, que ya se viene diciendo en las diferentes intervenciones, creo que hay un fondo común que todos, que todos compartimos y además indudablemente la labor de, de, del Consejo de, de Administración de Tubisa y de la compañía en general mmm, va, es potenciar desde luego el uso del transporte público y atender aquellas necesidades de, de transporte colectivo que se generan. Lógicamente hay que atenderlas y en esa, en esa labor eh, constante estamos. Eh, pero respecto de los puntos en la forma en que se presentan efectivamente en esta moción, pues eh, no la compartimos plenamente y no podemos compartirla, pues porque, como se ha dicho, desde luego es una labor que hay que ir trabajando en el seno del Consejo de Administración. Eh, la propuesta, indudablemente, primero eh, se puede hacer una valoración técnica, una información técnica que se traslade a ese Consejo y que sea ese Consejo el, el que, en base a las propuestas, a los datos de que dispongamos, a lo que supone organizativamente en cuanto a su gestión, a lo que supone también económicamente, porque, eh, evidentemente, aun cuando eh, tenemos el interés social en este caso eh, debe estar por encima del económico, tampoco eh, se puede eh, aprobar gastos por cinco y solamente aprobar ingresos por uno o por dos. Indudablemente tiene que haber un equilibrio y una sostenibilidad también en esta materia. Pero como digo, eh, dentro de esta necesidad de atender eh, la asistencia... A, a eventos de carácter colectivo, como se produce en el caso del Vasconia, que ya tiene un servicio especial, como se ha dicho, eh, tenemos la situación de la abes en el que actualmente hay dos líneas de transporte que cubren, eh, al menos los días festivos, en domingos, eh, cada 15 minutos con una periodicidad el transporte. De hecho, están funcionando. Es decir, que ya hay, aparte del especial que hay para el Vasconia, en este caso para la Aves, hay dos líneas. No obstante, por supuesto que estamos en disposición de, de plantearnos el mejorar ese transporte y el hacer propuestas, pero que se debatan en el señor Consejo y que, que efectivamente se, se, en este sentido se traslade. Eh, por eso no compartimos eh, la forma en la que se ha presentado esta moción. En cuanto al punto 2, en el que se habla de una campaña de difusión y concienciación, por supuesto, habitualmente eh, tiene cu cuenta con unos recursos la compañía para hacer campañas de concienciación y pueden destinarse especialmente a, eh, a lo que aquí se plantea. Aquí instar al Gobierno a realizar una campaña con, una, con, con la sociedad deportiva a la vez no es que nos parezca mal, pero es que estamos implicando un tercero y yo no puedo instar a, a, a la compañía. Por supuesto que podemos eh, intentar que efectivamente participen o colaboren de alguna manera. Señalar respecto a la enmienda de adición que presenta Irabasi y Ganar, eh, en el sentido que. No. Ya se ha dicho también aquí, y lo comparto, que desde luego no se puede instar a la gerencia a que modifique un convenio de manera unilateral y se dedique a introducir eh, en, dentro de este convenio laboral el, el, este servicio extraordinario del transporte público, que de hecho el tratamiento que tiene es ya eh, de un servicio extra por las compensaciones que se establecen para eh, los trabajadores que de forma voluntaria se apuntan y desean prestarlo. Eh, se compensa con jornadas de descanso, eh, con por el doble de hora de lo que eh, puede ser el tiempo real de lo que supone el servicio. Quiero decir que ya existe una consideración, pero forma parte de esa mesa de negociación que se abrirá cuando corresponda. En el punto cuarto, pues sí lo compartimos, el punto cuarto de esta enmienda, en cuanto a solicitar al Gobierno municipal instalar aparcabicis portátiles en los partidos del Deportivo Alavés, pues eh, ciertamente en eso ya se está trabajando, se está viendo qué modelo de, de aparcabicis portátil se puede contar y que pueda efectivamente ser trasladable en un momento dado u otro. Entonces, en ese sentido, no, quizá no lo veo viable en, en lo que puede ser de aquí a lo que termina, a lo que nos queda de este ejercicio. 2016, pero desde luego sí que hay una planificación y una, una, eh, se está trabajando desde luego en ir implantando este tipo de transporte móvil. Es por ello que en eh, los grupos municipales de Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista lo que planteamos es una eh, moción de sustitución. En relación al, a la moción que se ha presentado, en la cual lo que planteamos es que el pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz acuerde trasladar al Consejo de Administración de Tuvisa la realización de un estudio de implementación de medidas a tomar para favorecer e impulsar el transporte público en los partidos del Deportivo Alavés y el Basconia. Es decir, es un trabajo que hay que hacerlo en el seno del Consejo de Administración. Es que es con turno del Grupo Popular, señor Iturricha. Gracias de nuevo. Bien, se ha apuntado ya aquí, pero las realidades son distintas. El servicio que, hay que, o que se está prestando a través de servicios especiales en el Huesa Arena para los partidos del Vasconia con el de Mendizorroza y de Alaves, porque ahí hay una, la propia red a través de las líneas de 2 y 8 ya cubre Mendizorroza, no es el caso del Huesa Arena. Entonces, las realidades son distintas y creo que haríamos mal en equipararlas. Luego, por otro lado, eh, se nos explicó ayer en el Consejo cómo estos servicios especiales supondrían horas extras y no hay posibilidad de hacerlo fuera del convenio. Y además eh, no, no, no supieron con certeza si era a través de la inspección o era a través de, eh, del Juzgado de lo Social. Pero lo que sí que estaba claro que no había posibilidad de hacerlo fuera del convenio, que el servicio es todos los días hasta las 23 horas, los sábados hasta las 24 horas. Y luego, por otro lado, desde la gerencia se mostró escéptica del de éxito que tuviera esta iniciativa, dada la tipología de usuarios, eh, manifestó en función de la edad que, que tienen esto, este, estos usuarios y del sexo, que mayoritariamente son hombres. Por lo tanto, eh, nos genera muchas dudas la moción que ha presentado y nosotros estamos más por recabar más información, saber exactamente qué es lo que supondría, cuántos partidos, en qué horario se celebran y necesitamos pues, estudiar esto con mucho más detenimiento. Votaremos a favor de la enmienda de sustitución, en todo caso. Muchas gracias, señor Iturricha. Turno de réplica para el grupo proponente, señor González. Bueno, para empezar por el final, eh, nosotros no equiparamos el servicio que se está prestando en el Vasconia con el que se está prestando en Alaves. Hemos sido los primeros que hemos dicho que efectivamente en el caso del Alaves eh, estaríamos actuando sobre dos líneas que ya existen, mientras que en el Vasconia se implementó una línea nueva. Eh, y lo que estamos planteando es que eh, a través de, de, de ampliación de servicio estas, estas eh, líneas existentes, básicamente, como hemos dicho, la, la periférica y la y lo diré, universidades eh, se refuercen. Eso es lo primero. Y luego, con respecto a lo que ayer eh, se planteó a raíz de la pregunta que usted planteó en, en el Consejo, eh, pues la, eh, yo desde luego no interpreté que la gerencia eh, se manifestase eh, escéptica sobre esta medida, sino que puso de manifiesto que efectivamente existía un problema, lo ligó además con la, con una cuestión de género y yo lo que, entendí, lo que le entendí es que efectivamente era necesario tomar eh, medidas y, y, y hacer una campaña de concienciación para que estas personas eh, utilicen el, el servicio público de, de autobuses. Llegando con esto y en relación con la, con la enmienda de sustitución que se ha presentado, eh, nosotros queremos resaltar eh, también que el punto dos es muy importante. O sea, nosotros estamos diciendo que no basta con dar el servicio, con reforzar las líneas, sino que es muy importante el tema de la campaña de concienciación eh, y de difusión, eh, algo que no se ha hecho nunca hasta ahora. Y que, y que además eh, eh, a, a nadie se le escapa. O sea, que el hecho de que se haga con, la con el propio Alavés y, en su caso, con el propio Basconia, pues eh, le, da le daría a esta campaña eh, pues una mayor difusión, una mayor presencia, pues por, por no vamos a decir ya, si en, en ello toman parte jugadores de uno o de los dos equipos. Eh, por tanto, muy importante el tema, el tema de la concienciación y además sí que creemos que se puede implicar a los equipos que como todos conocemos pues suelen recibir eh, importantes inyecciones eh, eh, a través de subvenciones de, de entes públicos eh, con respecto al, al tema a la moción de ira a eh, no creemos que el tema de las, de las bicicletas sea para nada liviano es más, creemos que, que es clave, o sea, dentro, o sea, cuando hablamos, eh, cuando traemos el tema de, o sea, eh, eh, el plan de movilidad y espacio público, precisamente lo que nos está diciendo es que hay que fomentar la movilidad sostenible. O sea, ese es el punto primero, movilidad, la movilidad sostenible a pie, a pie y en bicicleta y transporte público. Entonces, eh, efectivamente, en esa escala, además, pie, bicicleta, transporte público. Y por eso eh, consideramos estamos totalmente de acuerdo con el punto 4. Y seguimos manteni manteniendo nuestras eh, reservas con respecto al punto 3 en el sentido que se manifestaba. O sea, que no, no vemos muy claro que en este momento tengamos que, eh, desde aquí, instar, aun entendiendo que efectivamente se están prestando servicios, no solo estos, que su encaje eh, en el convenio actual. Pues han sido servicios sobrevenidos y probablemente no están perfectamente encajados. Sí que se están haciendo con servicios voluntarios eh, en los que después tienen eh, determinadas compensaciones. Eh, al margen de lo que al algún trabajador diga, sí que parece ser que por parte de los trabajadores eh, no está habiendo eh, no está, no está un posicionamiento contrario, contrario a prestar los servicios. Y, y aunque, aunque lo hubiese, es que para nosotros creemos que es clave prestar estos servicios. Y efectivamente habrá que buscar el encaje. Y, en definitiva, yo no sé si podríamos llegar a alguna especie de transacción con, con, la, con la propuesta que nos han hecho desde el equipo de gobierno, vamos a decir, eh, pero eh, ya me dirán si podemos llegar a ello, pero, en cualquier caso, no sería eliminando el punto 2. O sea, sí que sería, eh, o sea, que habría la posibilidad de hacer una transacción en el punto 1. ¿No? Haciendo referencia a que efectivamente llegamos, queremos que se lleve este esta cuestión al Consejo de Tuvisa, que se estudie, que se haga una propuesta y, y que esa propuesta sea más amplia, o sea, que abarque al tema del Deportivo de Alavés y Basconia y quizás otros eventos. Pues sí, pero eh, para que llegásemos a una, trans, a una transacción nosotros queremos resaltar también... Eh, eh, la, eh, el segundo punto, eh, el punto de la, de la importancia de la, de la difusión y de la campaña de, de información. Y sí que creemos que en eso el, el ayuntamiento y el pleno y el gobierno tienen mucho que decir. Y con respecto a la, a la diraba así, pues no sé si plantearíamos una votación por puntos o que mantuviese el, el segundo. O no sé si entrando en transacción, no sé si hay, habría que transaccionarla entre, entre todos. Lo que me digan casco, señor González, queda recogida su propuesta para poder transar esta iniciativa. Ahora turno del grupo enmendante, señor Fernández de Irabasi. Sí, mira, es que, bueno, voy a hacer una pequeña broma de, pues a mí sí que me gusta que se trate estos temas porque puedo votar, ¿no? Cosas de Twitcher, por lo menos. Ya dejando un poco la, la la broma, sí que creo que que es importante no el traer estas estas cuestiones para para también pues eh debatirlo y hacer un esfuerzo y y demostrar también a la ciudadanía que Que igual en un consejo como tuvisa, que es un ámbito un poco más cerrado, pero también cuestiones como, como esta, eh, que es más abierta a la ciudadanía, ¿no? por, por, porque es eh, emitido online y porque están los medios de comunicación, pues que apostamos por, por, esa, por el transporte público de, de nuestra ciudad. <coughs> bueno, dicho, dicho esto, eh, bueno, señor González, cuando yo me refería a Libia, no era de. Igual se me ha entendido mal, era de aprobar, ¿no? de, porque estamos más de acuerdo con el tema de, de las bicicletas, que era otro punto que, que, que traía. eh por lo tanto, bueno, pues sí que es cierto que va a ser complicado que que podamos transar porque creo que el de nuestro tercer punto es el que más discordia ha, hay. Por lo tanto, pues no, no estaríamos en contra de que se votase por puntos, pero si se transa algo decaería nuestra enmienda en en, en ese sentido porque se votaría el último, si no me equivoco. Por lo tanto, pues tampoco vamos a, a hacer mucha mucha guerra, simplemente lo que cuando hemos traído esta situación, o sea, este este punto Eh, lo hemos traído también para como una herramienta de conocer que, que este tipo de servicios no, no es gratuito cuando he dicho no gratuito eh, es el sentido de, de, de que tienen un coste social para la, la, la plantilla, un coste humano mejor dicho, perdón, para la, la plantilla ¿no? y eso es algo que, que también hay que tener en cuenta aparte de, de otras cuestiones que antes he comentado y el señor Ito Richa también se ha hecho referencia que, hay que que si no se empiecen a regularizar podemos tener alguna cuestión algún problema, ¿no? como el tema de tener la, los autobuses en, en las cocheras en una determinada que sea a las 11 cuando hay parte y hay partidos de, del Vasconia que empiezan a las 9 y ya no llegan a tiempo y hay partidos del Alavés porque yo en este caso vuelvo a insistir que este año los horarios son muy diferentes y es cierto que hay en determinados partidos y lo, los hemos vivido que son los lunes a las 10 donde a la vuelta no hay transporte público es una evidencia y es un problema que tenemos que asumir porque hay que asumirlo tarde o temprano hay que dar un servicio a la, la, ciudadanía, la ciudadanía en eso estamos de acuerdo pero también cuando se habla de encaje nosotros hemos traído una, esta cuestión, que, eh, y lo he dicho, ¿no? por parte de, de algún representante sindical, de, por parte de algún sindicato, nos han traído que el encaje que, que ellos ven es que esté regularizado dentro de, del convenio. Independientemente de que si se aprobara o no aprobara, esto no va a ser invinculante. Eso lo sabemos. O sea, no es una decisión vinculante. Si no se aprueba, no. Pero creo que, que es necesario que, que todo el mundo lo conozca esta situación. Y a partir, en conclusión, y para. Para abordar todo en su conjunto, bueno, pues lo que está claro es que aquí hay, hay que solucionar algunas cuestiones. En algunos partidos eh, será necesario un refuerzo, habrá que estudiarlo, pero en otros partidos es evidente que no hay servicio. Y no hay servicio en los partidos de vuelta en algunos horarios. Eso es evidente. Y no podemos mirar a otro lado, porque lo he, he vivido yo, o sea, que ese tipo de situaciones y el problema de aparcamiento que, que existe en Mendizorroza por el uso... tan masivo de del transporte privado y hay que empezar a hacer eh todas las iniciativas po posibles para reducirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues en conclusión, si se transa algo, lógicamente va a ser complicado que nuestro grupo pueda transar algo, pero independientemente del resultado final, estamos de acuerdo con, con la, la iniciativa de que, de que tenga que haber una, una solución para el transporte público en, en este tipo de partidos, especialmente en los partidos donde, eh, pues por el tema de, del servicio, no, no se cubran lo, los servicios a, a la ciudadanía, ¿no? Es casco Fernández Jauna, turno de los grupos no emendantes, por parte de Podemos no se desea intervenir. Por parte del Grupo Socialista, señora Martínez, tampoco desea intervenir. Por parte del Grupo Nacionalista, señora Gonzalo. Bueno, señalar que eh, evidentemente se ve que, aun cuando hay discrepancias un poco en, la, en las formas y en algunos de los puntos, yo creo que sí que hay puntos en los que eh, podemos llegar a, a un consenso importante y sí que eh, solicitaría, si es posible, un receso para poder eh, transar con, con otros grupos eh, una propuesta, una enmienda. Muchas gracias, señora Gonzalo. Por parte del Grupo Popular, señor Iturricha. No, simplemente decir que nuestro grupo necesita más información para formarse una opinión porque hay muchas incógnitas y muchas dudas a este respecto de cuántos días serían, qué horarios, la tipología del tipo de usuario, los costes que esto tendría, el encaje laboral, etcétera. Y creemos que merece la pena trabajarlo, pero donde hay que hacerlo, que es en el Consejo de Administración, que es donde están los técnicos de explotación, etcétera, que nos pueden dar luz para eh, trabajar en este sentido. Y ese es el posicionamiento de nuestro grupo. Muchas gracias, eh, señor Ituricha. Eh, quizás en vez de hacer un receso, podemos seguir con el debate plenario y dejar la, eh, la votación de este punto hasta la bueno ver si hay posibilidad de un acuerdo transaccional entre los grupos políticos entonces eh, si les parece dejamos este punto sin votar a la espera de que se pueda lograr ese acuerdo transaccional y seguimos con eh, el pleno municipal en este caso con el punto vigésimo quinto del orden del día una moción del grupo EH Bildu Gasteis sobre SESA. señor Miguel Bai, presidente Jauna, markatu momentu bat. Bai. Eh, barkatu presidente Jauna. Eh. Gon biscarde Jauna. <coughs> Eskerrik asko nahi dizunean. Bai, orain bai E, eh, bueno, pleno honetara ekarri dugun emozio hau frakinari ingurukoa da. Guztio badakigu frakina ez dela gai berria, pleno honetan jorratu da askotan eta ez bakarrik pleno honetan, baizik eta gure ustez beintzat frakinaren gaia izan da segurazki azkenengo urteetan eztabaida sozial mamitsuago eta eh, biziagoa izan duen gaia. Eh, eztabaida sozial mamitsua sozial eh, eh, bizia, eta eta bortitza izan du e, alere e, segurazki frakina delako e, herrialde honek eta hiri honek e, izan duen eta oraindik duen inguru giroren aldeko aldetik e, mehatxu handiena eta arriskutsuena. E, Gai honek e, bere, bere bizkarrean base euskan bi erronka, lehenengoa eta errazago ikusten zena zen frakina teknika bezala E, e, teknika oso e, arriskutsua zela inguruarekiko eta baita pertsonen e, osasunerako, baina ere beste maila batean eztabaida honen atzean dagoena da e, aldaketa klimatikoaren aurkako, e, aurkako, e, aurkako borroka eta ere eredu energetikoaren eredu ere energetikoaren birmoldatzearen beharra. Bi gauza horiek egon dira frakinen inguruko eztabaidan orain arte. Eta gaur, e, e, ba, e, gaur berriro estabaidaren mai gainean jartzen da estabaida hau ze, e, guztiok entzun dugu eta ere batxordean estabaidatu dugu erabat, e, nola e, sesak, nola eusko jaurlaritzak, e, zubilan subila, e, e, armentiako bigarren putxua irekin nahi duen berriro, e, ba, gazaren inguruko hausnarketak egiteko eh ba, esan du nola bi erronka geneuzkan alde batetik frakinaren teknika moduko tre, teknika moduan horren inguruko erronka, erronka eta eztabai da eta e, bai onartu behar dugu printzipioz esan dutena dela e, putxu hau ez dela frakin e, frakinaren bidez e, e ustiatuko, Et, baina horrek ez digu lasaitzen erabat zergatik, lehenengo gauza, e, proiektu hau aurrera eramango duten enpresak iru dira, SESA eta beste bi enpresa amerikar, eta bi enpresa amerikar horiek zeintzuk dauzkaten euneko eta, proiektuaren euneko berrogetan magabostaren pisua, e, frakinean espezialistak direan enpresak dira. Beraz, ez dakigu nola frakinean espezialistak diren enpresekin, beste teknika batzuk e, 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 erabiliko diren eta bestalde ere badauska, badaukagu pre, e, keska oso handi bat, oso handi bat eta da e, frakinaren arriskua ez zen urarekiko eta e, akuiferaren inguruko keska eh basegon beste keska bat beste keska bat eta da frakinaren teknikaren bidez e, lur kontsumoa oso handia izango zela Eh, como decía, una de las preocupaciones grandes en torno al fracking no solo era la contaminación del acuífero, sino que también era el consumo intensivo de suelo que, que suponía. Pero esto no se basa solo en la utilización de técnicas convencionales o de técnicas tipo fracking. Esto también se basa en el gas que hay debajo de nuestro subsuelo, y es que es un gas no convencional, es un gas de esquisto. Por lo tanto, independientemente de las técnicas que utilicemos, el, me, el, me, el, medio, el mecanismo de extracción va a tener que ser intensivo en pozos, intensivo… En eh, consumo de suelo. Y ya los datos del SESA me remito, y es que el SESA prevé utilizar, eh, tener que utilizar unos 100 pozos y cada pozo se estima que puede tener en torno a 10.000 metros cuadrados. Estamos hablando de que si, si, si salen adelante estos proyectos, se eh, destrozarán, se contaminarán en torno a un millón de metros cúbicos en nuestro ayuntamiento, en el entorno de los Montes de Vitoria, en un entorno privilegiado y en nuestro Rialde. Eh, hablamos del tamaño de unos 100 campos de fútbol. Ahora precisamente que se pone en valor dentro, dentro de todas las estrategias medioambientales que el suelo es un valor preciado que hay que potenciar, si salen adelante, si sale adelante estos proyectos eh, contaminaríamos y machacaríamos en torno a un millón de metros cúbicos de suelo. Por lo tanto, esa amenaza sigue latente, eh, perforemos como perforemos. Y por otra parte, lo que venía diciendo que está la amenaza contra el cambio climático. O sea, la, la apuesta de este ayuntamiento en contra del cambio climático y es ese reto que tenemos todas y todas. Precisamente hoy es el día que se ponen en vigor los acuerdos de la última cumble, cumbre del cambio climático de París, en la que tuvimos la suerte de que nuestro alcalde nos representara allí. En esa cumbre sacó una conclusión clara y es que ya vamos tarde, que ya no estamos en un periodo de transición, que si no tomamos medidas hoy a favor únicamente de las energías renovables, Vamos a llegar tarde, se va a superar esa barrera límite de dos grados de calentamiento global y el cambio climático va a ser irreversible y la desertización del planeta y de nuestro país va a ser irreversible. Ah, ahí estamos, ante el, el mayor reto eh, que tiene ahora mismo la humanidad. Y es por eso que el Grupo Municipal de achilu pide a este pleno que tenga altura de miras y que cuando el planeta nos está pidiendo que miremos a la Luna, nosotros nos sigamos mirando al dedo. Me refiero, el problema del fracking no era solo la técnica contaminante de su perforación y sus, eh, los aditivos químicos que se utilizaba. El otro problema que había detrás del fracking es que un país avanzado no puede seguir apostando por hidrocarburos y por combustibles fósiles. Pero no es por un capricho medioambientalista, es porque son las conclusiones que se sacaron de la cumbre del clima de París y en esa línea tenemos una estrategia de cambio climático que apostamos en esa línea. Por eso pedimos altura de miras. Y eh, pedimos este Pleno que pida al Gobierno vasco que no siga apostando, por lo menos en nuestro municipio, por eh, los hidrocarburos y que apueste únicamente por las energías renovables. Y por otra, en otro sentido, también no tenemos que olvidar que estamos en la Green Capital, que la Green Capital es el alma de, de nuestra ciudad, que es lo que nos potencia, que es lo que nos define, que es lo que nos vertebra. Y es evidente que no se puede ser una ciudad extractiva, una ciudad potencia gasística, porque es lo que nos conllevaría este proyecto que se ha es lo que se ha vendido ese, ese, ese tema de que íbamos a sacar gas para 60 años para Euskadi, para 5 años del de consumo de todo el Estado español no se puede ser potencia gasística y green capital a la vez, por pues lo bien, tanto y con esto voy a terminar, lo que pedimos en este pleno es que no convirtamos la green capital en la capital del gas y de los hidrocarburos, es que ricasco Sí, es que bueno, mi enmienda es de, de adición, eh, para concretar. Bueno, la estación de los hidrocarburos vuelve a ser un tema de este pleno municipal y al igual que posteriormente hablaremos de Garoña, es, parece que es el día de la marmota porque no, no seguimos eh, avanzando, ¿no? Ya por aclarar, ¿no? Por, por empezar, eh, concretamente ya mi partido, ECO, a través de, de la coalición Unidos Podemos, el representante Juancho, el diputado por Álava, ya ha tramitado una una pregunta para que esta cuestión se aclare y se debate en el Congreso de los Diputados, porque entendemos que es una cuestión a, a debatir. O sea, que se, se, son datos, que iniciativas que, que tenemos que, que abarcar. Pero a nivel municipal, hablando, muchas veces oímos aquí en este Pleno bonitas palabras como sostenibilidad, resiliencia, lucha contra el cambio climático. Etcétera. Pero a la postre, a la hora de la verdad, seguimos escuchando y viendo otras. Y por desgracia, nuestras administraciones, las que nos representan, impulsan políticas que no solo van en esa línea de lucha contra el cambio climático a la que hacía referencia el señor Miguel, sino que chocan frontalmente con esos eh, objetivos. Lo que tenemos claro, tanto ECO como Esqueda Nicha, dentro de Irabasi, es que queremos una ciudad. Green, pero green de, de verdad. Una ciudad verde que se apueste por las energías renovables y que se abandonen técnicas dañinas para el medio ambiente y también dañinas, dañinas para la salud de, la, de, la, de las personas. Por lo tanto, nuestra enmienda es bastante clara en este sentido. Lo que solicitamos es el cierre y la disolución de SESA, porque considerar lo que es una sociedad especuladora, no solo en el tema económico, sino también en el tema de de la conveniencia, la, el daño que está haciendo el medio ambiente o que quiere hacer el medio ambiente y de, de las personas. Y ya me adelanto porque, obviamente, hay hay, hay enmiendas ¿no? que, que seguramente vayan con con esos discursos de una. que, que hacía un modelo limpio de transición eh, energética, que el gas es ese combustible de transición. Pues todos esos argumentos son los que, por desgracia, los escuchamos del lobby del petróleo, de ese lobby que da tanto daño está haciendo a, a nuestro ecosistema, nuestro medio ambiente, y por lo tanto no se dejen convencer por, por estos intereses que lo único que buscan es engordar el bolsillo sin importarles destruir nuestra eh, madre tierra y lo que nos da eh, de alimentar, de comer y de destruir la, la vida de, de la gente. Y hay que dejarlo claro el gas no es ningún combustible de transición. El gas contamina. El gas es nocivo. El gas agrava la lucha contra el cambio climático. Hay dos modelos. El modelo antiguo, el modelo de seguir con la estación de hidrocarburos, de seguir con esas herramientas de contaminación, esas herramientas de destrucción de nuestro ecosistema, otro camino, camino de lo green, de lo verde de una transición a un nuevo modelo energético de ahorro y eficiencia de energías renovables y sobre todo de democracia por lo tanto pues queremos una ciudad green capital pero green de verdad Hernández también hay una enmienda conjunta Partido Socialista Partido Nacionalista Vasco ¿quién la defiende señor Prusilla por favor Bye. es que Recasco alcaldía de Jaúlán Bien, en las exposiciones anteriores eh, yo creo que se han mezclado y se han, mezclado y se han hecho reflexiones generalistas eh, interesadas. ¿no? Eh, ¿Y por qué digo esto? Primero se ha hablado de fracking, cuando en el, en el caso que nos ocupa eh, la, la extracción o la exploración que se propone y que se ha presentado eh, no tiene nada que ver con el fracking. Eh, y se ha mencionado el fracking, yo creo que para confundir aquí a, a, al personal, ¿no? Y en este sentido también eh, quiero decir que eh, estamos hablando de una extracción con métodos convencionales, que es una exploración, que es en un lugar que ya se realizó eh, una, una exploración, ¿verdad? Y que por tanto no estamos hablando de un espacio natural o de incluso un espacio naturalizado. Eh, se habla también de que el futuro es que se van a explorar o, a, o se van a explotar más pozos. Habrá que verlo. Primero habrá que ver. Eh, qué es lo que ocurre con este pozo y habrá que ver cuál es la posición del ayuntamiento si se propone esa, esa explotación que se anuncia de cientos de, de pozos en nuestro municipio, porque es la primera noticia que, que yo mismo tengo. ¿no? Entonces habrá que ver eh, exactamente porque evidentemente eh, eh, tendremos que dar los permisos oportunos o no. O no. Eh, no obstante, aquí se está hablando de, eh, de un, una exploración, eh, como digo, en un ámbito que ya, está, eh, que ya está utilizado, que no está naturalizado, que no es un espacio natural, y eh, se habla de lo que es el gas natural. Yo les puedo asegurar que desde el equipo de gobierno no es que tengamos especial predilección por el gas natural, ni mucho menos. Evidentemente, eh, la predilección es por las energías renovables. Y en ese sentido... Lo que sí tenemos que tener en cuenta son las necesidades eh, ahora mismo energéticas de nuestro municipio. Y en esas necesidades energéticas de nuestro municipio, por desgracia, eh, aún, aún se consumen eh, demasiados hidrocarburos y principalmente derivados del petróleo con lo que ustedes saben que el gas natural eh, eh, emite bastante menos CO2 que esos derivados del petróleo, mucho menos además, y que como, eh, como eh, elemento energético de transición es mm, aceptado eh, no solo en... Se hablaba de las petroleras, no solo por las petroleras, sino eh, por los planes de lucha contra el cambio climático, por ejemplo. Eh, eh, está claro que, eh, que estos planes pasan por la rehabilitación, en nuestro caso, de envolventes de e instalaciones para viviendas más antiguas, potenciación del transporte público, el uso de la bicicleta, eh, reducir la dependencia del vehículo privado. Eh, varias acciones en que eh, el gas natural, a pesar de ser un combustible eh, fósil, es, como he dicho, el que menor emisiones emite de CO2 y eh, es una energía de, de transición en un escenario de, 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 largo, de largo plazo. Es decir, eh, se necesita o queremos ser una ciudad neutra en emisiones de CO2, eh, pero eh, evidentemente en una estrategia a largo plazo para cubrir el consumo de, de energía, eh, ahora mismo con renovables no es posible únicamente con renovables no es posible. Entonces, en un escenario de máximo, hasta llegar a ese escenario de máxima producción de energía renovables, que es el escenario que queremos todos y todas, eh, ese déficit de energía eh, no cubierto ahora mismo por las renovables eh, lo... lo lo deseable es que sea eh, cubierto, en todo caso, por una energía que emita eh, las menos cantidades de CO2 posibles, y en ese caso es el gas natural. Y siempre, siempre estamos hablando en nuestro municipio de eh, la extracción mediante métodos convencionales. Por eso digo que no se mezcle con el ámbito del, del fracking. Eh, hay una cuestión que también nos llama la atención, y es que. Eh, eh, se, habla, eh, se habla de la necesidad de cambios, pero no se dice qué cambios tienen que ser. No, no se establecen cuáles son los cambios, porque luego viene la, la buena, ¿no? La buena es las energías renovables, en eh, las cuales todos estamos de acuerdo. Pero lo que yo no quiero en algún momento vislumbrar es en el, en el caso de que eh, se vayan a adoptar algunas medidas de energías renovables, le hace eólicas, le hace también saltos de agua, no, son renovables, le hace biomasa, biomasa, biogás, los biocombustibles. Luego viene la siguiente: ¿Quién quiere los molinos de viento, los eólicos, en sus montes o en sus llanuras? ¿Quién quiere las plantas de biomasa al lado de su casa? ¿Quién quiere los saltos de agua en el valle donde está su pueblo? Esas reflexiones aquí en este pleno, cuando se habla de energía, no se han hecho en ningún momento. Yo creo que hay que tenerlas en cuenta, porque somos favorables a las energías renovables, claro que sí, pero con todas sus consecuencias, ojo, con todas sus consecuencias. Y eso, en ningún momento, en ningún momento, yo lo echo de menos en los discursos, eh, que, que buen, de, discursos buenistas que vienen a este pleno, pero que olvidan de alguna manera cuál es la realidad del, del momento. Por eso hay que dar los pasos a las energías renovables y hay que explicar a las personas, a la población, todo lo que eso conlleva. Que en algún momento también conlleva el, el, el que la comodidad de algunas personas afectadas por las mismas eh, pues no sea como tal. Y ya termino, y si tengo más sería en el segundo turno. Es que Ricasco es que Suri, y Prusilla Jauna, como grupo emendante también, en el Partido Socialista tiene la palabra, señora Canto. Sí, voy a ser va a ser muy breve. Eh, bueno, independientemente de la gracia o menos gracia que nos pueda hacer eh, la extracción de hidrocarburos, yo sí que que creo que la que que estamos en una transición, ¿no? energética, a la que pues probablemente se haya llegado tarde por numerosos intereses y numerosos lobbies. Y yo creo que ya es un paso eh, aceptar que el, el fósil se va quedando atrás y que el futuro son las renovables. Y en eso yo creo que vamos, estamos todos de acuerdo en este pleno que el, el futuro son las renovables. En lo que diferimos es en la transición que hay que hacer hacia ese, hacia ese futuro. Eh, yo evidentemente no creemos que el gas sea la panacea. No lo es. No lo es. Ahora tampoco creo que sea el peor de los demonios. Eh, la extracción que se plantea se plantea mediante un método convencional que en ningún caso es el fracking. Puede haber diferencia de opiniones, es, es evidente, pero bueno, yo no, yo no caería en esa trampa de que puede ser lo mismo. Y en, 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 evidentemente yo no voy a caer en esa trampa. Y en la enmienda que planteamos eh, tanto el Partido Nacionalista como nosotros es una enmienda que a mí me, 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 me gusta mucho, me convence y además creo que. Eh, muestra la voluntad de caminar hacia esas eh, energías renovables que espero lleguen más pronto que tarde muchas gracias es que recascosuri cantondera ahora en turno de los grupos no enmendantes por parte de podemos señor inojal muchas gracias eh, bueno no estoy acostumbrado a hablar tan tarde en los en los asuntos la verdad es que Solemos ser de los premios y no suelo tener tanta información cuando hago la primera, o no solemos tener tanta información cuando hacemos la primera intervención. Desgraciadamente, tenemos mucha información, pero es un tema que ya nos viene sobrehablado, sobrevenido. Hemos hablado muchas veces en este año y medio, escaso, que llevamos en esta corporación, durante este mandato, porque, bueno, no tiene que ver exactamente con el fracking, pero sí tiene que ver, tiene que ver con el modelo energético, tiene que ver con qué modelo de país queremos para el futuro, tiene que ver con, con muchas cosas, pero ya digo, este, este tema. Desgraciadamente no, no es nuevo junto al siguiente que vendrá después, como bien ha dicho el señor Fernández, parece que es el día de la de la Solo nos falta una de hablar de Iglesia, si hubiéramos traído de, de iglesia nosotros, ya serían los temas, los temas de, de recurrentes. Eh, pero bueno, eh, por, no por ello, eh, no decir que evidentemente nosotros compartimos la preocupación que tiene H. Bildu, eh, al igual que compartimos la preocupación de ir a base y Ganar con respecto a su moción y la enmienda presentada y compartimos el discurso, eh, pero lo que no compartimos es la enmienda del Partido Nacionalista Vasco. Evidentemente, lo que aquí aprobamos o dejamos de aprobar no dejan de ser declaraciones de intenciones, porque luego tiene eh, no es más que un compromiso a hacer en el futuro. Y si los compromisos ya serán de, bueno, ya iremos haciendo poco a poco, creo que... Tiene tienen que ser claros si y tienen que ser valientes también, y aquí es donde se demuestra la voluntad. Eh, creemos que tanto la eh, moción presentada por EH Bildu como la complementaria que hace Ilevas y Ganar demuestran valentía y por ello las apoyaremos. Y no apoyaremos la enmienda presentada por el PNV, no porque no nos guste, sino porque creemos que eh, deja de demostrar esa voluntad que sí que marca la, enmienda inicial, o sea, perdón, la moción inicial, y lo que hace es descafeinar, que también es otro clásico en esto de la. Ingeniería de las enmiendas y las mociones presentadas. Eh, por lo tanto, ya digo, es un tema del que ya hemos hablado, del que nos hemos posi posicionado. Creemos que es valiente la posición inicial de los grupos del Grupo Proponente y del Grupo Enmendante Irabasí eh, y votaremos a favor de ellos. Y, desgraciadamente, si no se transa ningún texto con, con Partido Nacionalista Vasco, tendremos que votar en contra, no porque estemos en contra de lo presentado, sino porque creemos que queda en, básicamente una, en agua de borrajas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor Hinojal turno del Grupo Popular, señora Comerón. ¿no? Buenos días de nuevo. Bueno, ha hecho aquí mención a que os ha planteado que algunos discursos parecían que sonaban buenistas. Desde luego no va a ser eh, nuestro caso, pero tampoco va a ser el de sacar el argumentario de otra administración y leerlo. Y, y yo voy a intentar ser muy clara y muy directa y de qué estamos hablando realmente aquí, porque ya es evidente que el Gobierno Vasco y a través de César, durante eh, ya demasiados años, bueno, pues parece que tiene una ligera obsesión con esto del de gas que existe en el subsuelo de, de la ciudad, en, en Álava. Eh, y que, bueno, que quería explotarlo y ha demostrado eh, en los últimos años que quería explotarlo sí o sí. Y planteó la alternativa del fracking, que evidentemente eh, surgió una reacción contraria a esta propuesta. Nosotros, como. Como partido, como partido político siempre mostramos eh, nuestras dudas desde el primer momento y nuestra inquietud y nos mostramos contrarios a ello otros grupos pues dependiendo de si estaban en el gobierno o no iban cambiando de postura pero lo, lo importante es que finalmente hubo un acuerdo en el parlamento vasco para impedir que se produjeran este tipo de, de técnicas de extracción en nuestra provincia, en, eh, con las peculiaridades además que tiene eh, nuestra provincia y donde se quería llevar a cabo esa, esa extracción. Porque es lo que siempre hemos dicho nosotros, que lo que se estaba planteando en el territorio en el que se estaba planteando, con las casuísticas y con, las, con la peculiaridad que tenía el, el terreno, desde luego que era para, para no improvisar, sino para mirarlo muy mucho. Sin embargo, bueno, pues el gobierno vasco le ha querido dar una vuelta y ha buscado una nueva, una nueva alternativa. Eh, evidentemente, ya parece que la palabra fracking es, eh, no está aceptada eh, y que busca otras fórmulas. Y lo que nos plantea ahora es un nuevo sondeo, el, el conocido como Armentia 2. Dicen que no es fracking eh, y que es un método convencional, y tan convencional como que ya se utilizó en el año 97, muy cerca de ahí. Eh, en un sondeo anterior, donde efectivamente hubo, uh, se encontró el gas y se, y se trabajó con él, pero decían que no era rentable esa, esa explotación. Y ahora lo que, lo que se quiere hacer, y para ello se ha pedido los permisos, es para hacer una nueva perfor eh, perforación, donde se va a hacer un entubado y un cementado de todo ese pozo, con un plantamiento de una profundidad de eh, hasta 5.500 metros eh, de profundidad. Esto supone no solamente atravesar el acuífero, sino que se va a volver a, a utilizar productos eh, químicos y, por tanto, también movimientos importantes de tierra en esta zona. Insisto, se quiere suavizar eh, al, al público, o sea, el mensaje al público diciendo que esto no es fracking y que esto es algo convencional que ya se ha hecho, pero desde luego que los riesgos están y que hay que hablar claro y que hay que decir qué se quiere hacer en este punto en concreto. Y lo que sorprende también es bueno este empeño del gobierno vasco porque eh, va a invertir nada más y nada menos que 27 millones de euros en, en este sondeo, en, este, en esta nueva eh, exploración de, de este punto. Lo que, lo que yo creo que todo el mundo piensa cuando se está hablando de esto, de invertir 27 millones en un nuevo pozo al lado del que se hizo en el 97 que ya se entendió que no era rentable. Es que si esto lo que se pretende es ir ganando tiempo, ir avanzando en el tiempo y que esto pueda ser la entrada a, bueno, efectivamente hay gas y cómo se puede explotar ese gas y que eh, posteriormente pues vaya, vaya modificándose el planteamiento inicial, porque es, evidentemente no, hay en, eh, no se ha presentado ningún plan completo de cómo se podría explotar ese, ese gas, que insisto, es la gran obsesión del Gobierno vasco a través de SESA, que vuelva a sacar el tema. Eh, mes tras mes, año tras año, en diferentes opciones y diferentes fórmulas. Y nunca consigue generar esa confianza, porque por la forma de hacerlo, como lo lleva a cabo, siempre resulta que es opaco y siempre resulta que hay demasiadas incertidumbres. Y cuando hay intereses de ese calibre y hay incertidumbres, tanto mentales como de seguridad, como de cuál es el objetivo final, Evidentemente, eh, la garantía los ciudadanos lo tenemos a través de las administraciones. Las administraciones son las que tienen que ser tremendamente garantes para eh, evitar que pueda haber ahí riesgos y para que lo que se vaya a hacer sea absolutamente controlado. Pero aquí nos vamos a encontrar con lo que ya nos encontrábamos anteriormente. Es que en este caso la administración es juez y parte. Es promotor, pero también es garantista, supuestamente. Y eso siempre es, eh, genera incertidumbres. Eh, nosotros exigimos ese control a la Administración. Queremos esas máximas garantías y queremos esa máxima transparencia. Es cierto que eh, los, las licencias anteriores y las propuestas anteriores, por el mapa político de, de la, del, del país vasco, eh, Había diferentes partidos políticos con diferentes visiones políticas en las Administraciones. Ahora lo que nos encontramos es que el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista van a estar en los gobiernos de las Administraciones que van a. Que tienen y que deben controlar esto, tanto la Diputación como el, como el Gobierno vasco. Insisto, se puede ser juez y parte y eso es muy preocupante. Y por eso lo que pedimos nosotros es que eh, el Ayuntamiento, y eso es una petición directa que, que, que realizamos al señor Hurtaran, eh, pida consultas al CEA que evidentemente eh, no tiene la competencia directa, pero sí lo ha hecho cuando y termino con esto. Eh, y cuando estábamos en el gobierno nosotros sí pedimos al CEA su opinión porque consideramos que es muy importante y queremos que el CEA se pronuncie sobre lo que se pretende hacer aquí. Eh, nuestra postura es muy clara y creo que he dejado medianamente eh, clara la, las, las, los miedos y los riesgos que vemos ante este hecho. Y, pero la realidad es que ninguna de las, ni la moción en sí, ni las enmiendas reflejan nuestro posicionamiento. Claro, hay cuestiones y muchos matices con los que no estamos de acuerdo. Por lo tanto, dejando clara nuestra postura en la, en la justificación, en la intervención, vamos a, vamos a optar por la abstención tanto en la moción como en, como, en los, eh, como en las enmiendas, evidentemente exigiendo ese control, esa transparencia, esa garantía y esa más y mayor información a to en todas las administraciones competentes. Gracias. Gracias a usted, señora Comerón. Turno de réplica. Grupo proponente, señor Miguel. En primer lugar, no suele ser esto muy común, pero agradecer mucho al Partido Popular como mínimo la responsabilidad que está mostrando. Creo que es un debate lo suficientemente grave y estratégico no para Gasteiz, ni para Araba, ni para el Estado, ni para Europa, sino para el planeta. Y creo que por lo menos les veo una actitud reflexiva a, a aplaudir, cosa que no estoy viendo en el resto de grupos. Eh, y lo digo porque se está hablando desde un desconocimiento absoluto. Las conclusiones de la cumbre de París decían que es urgente, y el alcalde estuvo allí: es urgente que ya no hay tiempo, que se nos ha acabado el tiempo, que tenemos como una década para empezar a llegar a los objetivos de energías renovables que nos estamos planteando para dentro de ya dos o tres décadas. Porque escuchas al director de, de, la, de, 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 de la energía del Gobierno vasco decir que, nosotros, que, que el Gobierno vasco ni siquiera va a cumplir el objetivo 2020, que eso es un objetivo no está muy pensado para Euskadi y el objetivo 2020 no lo vamos a cumplir. Por lo tanto, eh, veo que aquí hay una responsabilidad absoluta. Nos estamos, nos vamos, estamos jugando con la vida del planeta. Va a ser irreversible el cambio climático. Lean las conclusiones de la cumbre de París. Es alarmante. No hablamos de caprichos eh, medioambientalistas. En cualquier caso, eh, decía el señor. Eh, se me ha ido el santos. Prusilla. Prusilla que, que, ver, que, ver, que ya veremos, que exploremos y ya veremos cuál es la posición del ayuntamiento cuando llegue el momento de si se explota o no. ¿no? Y quiero leer unas líneas de una persona, una autoridad importante del medio ambiente en este ayuntamiento, que decía, pero lo que no nos cuentan es que la explotación no se plantea en términos de interés científico, sino con objetivos de valoración de la rentabilidad de la estación de gas. Es el paso previo a la fase menos intensa de la explotación. De hecho, la mayor parte del presupuesto necesario para la explotación lo aportan las compañías de hidrocarburos americanas como adelanto o anticipo de los beneficios que obtendrán de la explotación. ¿De verdad creen ustedes que desde este ayuntamiento sobre todo algunos grupos políticos, van a ser capaces de enfrentarse a lo que diga un gobierno vasco y las grandes multinacionales petroleras eh, de Estados Unidos. Permíteme, nosotros lo vamos a hacer, pero permíteme que, des, que desconfíe. Eh, en, en, otra, en otra línea, eh, se sigue hablando de, de, del, del gas como transición, de que tenemos una estrategia a largo plazo de ser una ciudad neutra en, en carbono. Si se llega a explotar toda la supuesta bolsa de gas que hay debajo de nuestro subsuelo, eh, estaríamos sacando del, 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 del sustrato rocoso gas como para unos 600 años del consumo de esta ciudad de Gasteiz. Por lo tanto, no vamos a ser neutros en carbono en la vida. Ya habremos emitido, ya habremos sacado de nuestro subsuelo, ya habremos liberado todo el carbono que esta ciudad en 600 años debería retener. Es, es, es absurdo y es temerario. Y nos, nos cargaríamos la, eh, la posición de grip capital que tenemos. Eh, y, por último, quería comentar que se está hablando aquí de las energías renovables, de que si no es posible eh, llegar a las energías renovables, por eso sigue haciendo falta una, una transición. Este discurso no es nuevo y, se, y llevamos ya muchos, muchos años escuchando eh, del Gobierno vasco y de los partidos que han estado al poder, de que hay que seguir eh, invirtiendo en energías renovables para que algún día sea posible eh, suministrarnos de ellas, y mientras tanto el gas natural es el combustible menos malo. Pero es que lo que digo yo, ¿y cuándo vamos a empezar a invertir? Claro, si no invertimos nunca van a estar las energías renovables maduras. Es que este año el gobierno vasco va a invertir 10 millones de euros para... Eh, para, eh, las, para la, 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 la mejora de la eficiencia energética y las ayudas para la implantación de nuevas instalaciones de energías renovables. 10 millones de euros. Y con ello se va a obtener una reducción en el consumo energético en torno al 0,5% de la comunidad. Es un éxito. 10 millones de euros, un 0,5%. Pero es que el problema es que invertimos hoy, cuando ya decimos que vamos tarde en la transición energética, invertimos 10 millones en energías renovables y eficiencia energética, pero solo en el pozo de Armentia II, solo en un pozo en Euskadi, invertimos 27. No hablo ni, ni, ni Vizcaya en la valla del Gas, ni hablo otros pozos de, de, de combustibles fósiles, ni de otras actividades mineras. Solo en el pozo de Armentia vamos a invertir este año, va a invertir el Gobierno Vasco el triple de lo que se invierte, encima con, 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 con éxito ya en la reducción de, de emisiones y reducción energética, el triple que en energías renovables. Por lo tanto, no nos digan de que es una cuestión inevitable porque a día de hoy las energías renovables no están maduras. Y es lo que trae nuestra moción, que pedimos que este Pleno pida al Gobierno vasco. Que empiece a invertir en energías renovables para ponernos al nivel de los países avanzados y no nos siga eh, encaminando y abocando a la estrategia de los combustibles fósiles, que es una eh, una estrategia fallida. Y termino con esa autoridad citando una parte de un artículo que me gustó mucho de esa autoridad de medio ambiente del Ayuntamiento que decía que eh, apostar por la extracción de gas decía no convencional, pero viene al cuento igual con el argumento con el gas eh, eh, convencional. E invertir miles de millones en el fracking supone dilapidar una fortuna, una, una fortuna en una fuente energética de corto recorrido, que solo largará durante unas décadas la agonía de los combustibles fósiles. Eso sí, para satisfacción de las multinacionales de los hidrocarburos. Si ese dinero lo empleáramos en investigación de energías alternativas y renovables, nos situaríamos a la cabeza de la innovación y la tecnología en materia energética. ¿Quién sabe cuánta riqueza y puestos de trabajo podrían generarse? Termino con esta cita. El autor de este artículo es una autoridad, como he dicho, medioambiental del ayuntamiento, se llama Álvaro Iturricha. En su día, cuando escribe, era concejal del PNV y a día de hoy es el máximo responsable de la política ambiental de este ayuntamiento. Por lo tanto, por favor, sigamos el camino de que, de que, este, que el señor Álvaro Iturricha indicó. Aprobemos esta, aprobamos esta moción. Digamos al Gobierno vasco que renuncie, por lo menos, a los hidrocarburos en nuestro municipio, que es de nuestra competencia, y apueste la, de las energías renovables para poner a la Green Capital en el lugar que se merece. Es que ricasco. Esker, Ricascosur y Miguel Jauna, turno de los grupos emendantes, empezando por Irabasi, señor Fernández. Sí, Miguel Esquer, bueno, ya lo he avanzado y creo que me ha adelantado señor señor a su respuesta y ya lo he argumentado, bueno, le he contraargumentado toda la su propuesta o su argumentación que bueno que, quiero entender que, que se basa más en, en un desconocimiento del, del sector en, energético que de otra cuestión no porque ha habido ar argumentos que la verdad es que no se ajustaban a para nada la, la realidad ni se ajustaban a, a, a ni siquiera a la filosofía que yo entendía que tenía el Partido Nacionalista Vasco en este Ayuntamiento y que la verdad es que me ha preocupado bastante no bueno no solo el Partido Nacionalista Vasco por pues desgracia también los compañeros de gobierno el Partido Socialista les ha llevado esta situación. Y lo he comentado anteriormente, ¿Qué, ¿qué es el gas? Es que la estación de gas, ¿qué, es, qué supone? ¿no? El, el gas no es ningún tipo de combustible de transición. Así que se lo repito, el gas no es ningún combustible de transición hacia otro modelo. El gas contamina, el gas es nocivo, el gas agrava la lucha contra el cambio climático. Y, y encima, para más INRI, en ese acuerdo de París que se ha citado aquí, es que Extraer hidrocarburos incumple ese acuerdo de, de París. Es que, entonces, que es una, un papel mojado lo que llegamos? Nos ponemos una pegatina verde en campaña, en algunos plenos, pero ahora la verdad ...somos... no somos verdes políticamente, sino somos verdes cuando llega dinero de los petrodólares, el verde de, de los billetes. ¿Qué somos? Es que ese discurso que usted ha hecho, señor Pusilla, y soy bastante beligerante en este aspecto, porque la verdad es que me ha sorprendido negativamente, muy negativamente, porque parece que íbamos en, en consonancia hacia un nuevo modelo de transición, un modelo eh, de transición energético, y nos hemos encontrado otro. Nos hemos encontrado con un discurso del lobby energético, de, nos hemos encontrado con un discurso del lobby de, del petróleo. Y lo que queremos es un discurso de la ciudadanía de esta ciudad que ha apostado por el una ciudad green. Ya sobre el tema de la demanda de su cubrir las energías renovables está claro que en esa transición de hacia otro tipo de, de energías renovables no solo hay que, bueno, pues, lógicamente aprovecharse de los medios naturales que la naturaleza nos da, sino también hay que hacer una concienciación en la que estamos de acuerdo en ese ahorro energético para que sea para reducir la demanda, la sobredemanda que hay de energética, el gasto energético que hay necesario, reducirlo para que se llegue. Y le pongo un ejemplo. En Alemania hicieron un experimento recientemente, hace pocos meses, y en un solo día, con un nuevo modelo energético, se consiguió llegar al 90% la demanda con energías renovables. 90%. Y ha habido países que han dado esos pasos. Es que no entiendo ese, esa, esa postura, insisto. No, no sé a qué ha venido todo esto. Yo creo, insisto en esa palabra, y son muy duras, que a la hora de la verdad, aquí hay muchos partidos que se ponen el verde, pero el verde en campaña, y después se tiran a otro verde, que es el verde de los petrodólares. Turno ahora de los grupos eh, también enmendantes por parte del Partido Nacionalista de Vasco, señor Prusilla. Es que Ricasco Guerrero de Alcatejauna. Pues sí, la verdad es que ha habido dureza en los discursos, pero nada claro, nada claro. Es decir, eh, a lo que he planteado en mi anterior intervención, eh, los discursos han sido los mismos. De hecho, eh, me ha dejado más, eh, digamos, más confundido el discurso del Partido Popular, porque hace aquí un discurso. Mm, no se sabe muy bien de qué. Bueno, sí, atacar a Gobierno Vasco, sin más. En este caso eh, toca este tema, porque luego eh, tenemos los recursos de inconstitucionalidad contra la ley antifracking, ¿verdad?, del Partido Popular. Eh, y, y ante eso no se dice nada. Bueno, no sé, quizás eh, está dentro de esa dinámica de digo una cosa en un sitio y hago la otra en otro. Eh, lo que sí quería decir y dejar bien claro es que eh, a pesar de los eh, discursos fuertes que, que he escuchado, este gobierno eh, creo que apuesta por las renovables y lo hemos dicho eh, por activa y por pasiva. Y apostamos por la lucha contra el cambio climático, pero ustedes saben que la lucha contra el cambio climático no depende únicamente del modelo energético que ustedes están escribiendo aquí eh, en todo momento, sino depende también de los usos. Que se vayan realizando eh, de la energía y de los usos y acciones que se vayan eh, realizando en nuestro entorno y en nuestras viviendas y en nuestras industrias. Bien, dicho esto, eh, tres cuartas partes de los discursos que he escuchado tienen que ver con el fracking y no con el fondo eh, de lo que se supone que es esta moción, lo cual es curioso, ¿verdad? Eh, digo por ese afán de eh, mezclar cosas para eh, crear un falso eh, una, una falsa situación. Eh, yo tengo que decir, eh, aquí estamos hablando, y lo vuelvo a decir, en un espacio que no está naturalizado, un espacio que no es natural y que eh, ya, eh, ya fue explotado. Eh, y en ese sentido eh, no estamos hablando ni de los Montes de Vitoria ni de ningún otro lugar, sino que estamos hablando del lugar concreto que ya eh, se, se explotó en su día. Yo siento mucho, eh, señor Fernández, si... Eh, para usted es desconocimiento del sector energético que este concejal, este humilde concejal, no haya hecho una tesina medioambiental en este eh, pleno, pero es que creo que no es labor de los concejales y concejalas eh, dar clases magistrales en un pleno, sino eh, defender las posiciones y que se entiendan. Y en este sentido, como concejal del equipo de gobierno... Eh, tengo que dar servicio a unas 245.000 personas que viven en este en este municipio. 245.000 personas que consumen energía todos los días, todo y cada uno de los días. Eh, y también, como concejal de Medio Ambiente y Espacio Público, eh, es mi obligación el ir hacia. Eh, la utilización de energías renovables en el consumo de energía, como por ejemplo se quiere hacer en el barrio de Coronación a través de la biomasa, ¿verdad? Ven, eso es un ejemplo práctico, un ejemplo práctico que yo les pedía a la hora de decirnos eh, vayan hacia otro modelo energético, que me dijesen en qué monte de los montes de Vitoria-Gasteiz eh, quieren ustedes la energía eólica, que me digan en qué valle quieren un salto de agua, que me digan en qué lugares quieren realmente eh, esas implantaciones de energías renovables, porque ahí también hay que discutir y hay que tenerlo eh, bajo la responsabilidad, hay que tenerlo bien claro. Y eso no es hacer el discurso a ningún eh, lobby eh, del petróleo, porque me imagino que a ningún lobby del petróleo le gustaría que implementemos la biomasa en el barrio de coronación, por ejemplo. ¿Verdad? Bien. Eso eh, por un lado. Y ya para terminar, esa transición energética que, que decimos y que eh, se, se comenta como que es una excusa, no es que sea una excusa, es que es la auténtica realidad, porque por desgracia... Y lo vuelvo a repetir, por desgracia, los derivados del petróleo son los que más eh, eh, se consumen en, nuestro, en nuestra ciudad, en nuestro municipio. Y esa transición eh, a través del gas natural tendrá que ser necesaria porque las industrias, por desgracia, utilizan derivados del petróleo y carbón. Y entonces. Eh, tendremos que darles una alternativa. Y esto ya no es cuestión de las petroleras, porque incluso en foros, eh, en foros relacionados con el medio ambiente, que no tienen nada que ver con petroleras, se dice que sí que es cierto, que el, el gas natural sí que eh, emite CO2, evidentemente. Yo no lo he ocultado en ningún momento, pero que eh, puede ser una alternativa de transición para las industrias principalmente, que son las más contaminantes, y también incluso eh, para algunas viviendas, eh, de cara a desechar ya los derivados del petróleo y el carbón. De cara a esa transición. Y por tanto, lo que, hay que, eh, lo que yo reclamaba era eh, el ir dando pasos juntos hacia ese escenario de, de, eh, de un consumo de energía eh, de las renovables pleno, pero pasos eh, que den respuesta a los 245.000 habitantes que tenemos en Vitoria Gasteiz, en su día a día, en su día a día de consumo energético. Y con lo que ustedes están planteando en este pleno, eso queda muy difuso. no se ha concretado nada, se habla de modelos, pero, oiga, usted se las componga. Esa ha sido su conclusión, sin más. Esquerra Ízkasco. Esquerra Ízkasco suru, Prusia Jauna, alderri socialistaren Atletik ez dago parte hartzerik. Podemos en Atletik eres. Turno del Grupo Popular, señora Comerón. Sí, sí. Sí, claro que quiero intervenir porque de verdad que me ha sorprendido, me, sor me ha sorprendido la primera intervención del señor Prusilla Y he dicho, bueno, No vamos a entrar tampoco eh, demasiado y vamos a centrarnos en lo que realmente es importante eh, respecto a lo que a mí, a día de hoy, me preocupa más, que es esa amenaza que existe y eh, por parte de, de esa petición de licencia de SESA en, en el pozo de Armentiados. Pero es que con su intervención eh, la preocupación mía aumenta. Eh, aumenta porque lo que le he dicho antes no es baladí para mí. El hecho de que el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista estén gobernando en la Diputación Foral de Álava y en el Ayuntamiento de Vitoria, competentes en parte en eh, responsabilidad medioambiental de, vinculado a esta, extracción de, esta posible extracción de gas en esta zona, y que también vaya a estar gobernando posiblemente, según todo lo se prevé, en el Gobierno Vasco, y que sea juez y parte, me preocupa. Claro que me preocupa. Pero es que después de su intervención me preocupa mucho más por su actitud, señor Prusilla, por su actitud. Usted viene aquí a decirnos eh, que no somos responsables porque no estamos apostando por eh, energías renovables en, en Vitoria Gasteiz y que hoy, que usted quería que hoy hablásemos de energías renovables, no estamos hablando y que no hemos dado ningún ejemplo y que no estamos a la altura de las circunstancias o algo así. Y yo me pregunto, ¿todo lo que hemos estado hablando en la Comisión de Medio Ambiente, yo que llevo pidiéndole año y medio el borrador, el borrador que ya tendría, desde mi punto de vista, que ser un plan de biomasa para Vitoria Gasteiz? que dejamos ya iniciado en la legislatura anterior y ustedes son incapaces de darnos ese documento, ¿quién sabía por qué? Vamos a pensar mal, ¿no? ¿Quién sabía por qué? Esa partida que usted tiene para eficiencia, para mejoras en, en, en energías renovables que está sin utilizar, esas propuestas que hemos hecho en diferentes ámbitos también, por ejemplo, en el Sánchez 21, para aumentar ayudas a eficiencia energética y rehabilitación, ¿de todo eso qué es? De nuestro grupo y de otros grupos. Eso no es apostar por la energía renovable. Y ustedes están mirando hacia otro lado. Ustedes en el Gobierno están mirando hacia otro lado. Y encima nos vienen aquí a decir que nosotros no estamos a la altura de las circunstancias o que no estamos eh, apostando por esto y que hablamos eh, buenismo, discursos de, del buenismo. Del buenismo. Eh, me preocupa, señor Cruzía, su actitud. Porque su actitud hoy aquí ha sido, una vez más, defender el posicionamiento del Gobierno vasco. Y además, siendo usted concejal de medio ambiente, con unos argumentos realmente chirriantes para su cargo. Y en vez de eh, ejercer como concejal del gobierno, como concejal de Medio Ambiente, como concejal de Vitoria, está haciendo de delegado del gobierno. <coughs> e insisto que aquí, que aquí, el Gobierno Vasco es juez y parte. Y eso a nosotros nos preocupa. Y yo solamente voy a decir, eh, voy a pedirles que por favor ejerzan de concejales de su ciudad y ejerzan sus competencias. Aquí y también a sus compañeros del Partido Nacionalista Vasco de, y los del Gobierno Vasco y, perdón, y del, y del Partido Socialista en Diputación Foral de Álava tienen que exigir todas las garantías para cualquier medida que se pueda poner en marcha como esta misma licencia que está ahora mismo en vigor y ante la situación que había hace un año dos años con eh, un partido, el Partido Popular en el Gobierno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en Diputación exigiendo y controlando temo mucho que ahora no vaya a ser así. Por eso les pido, les pido que hagan y ejerzan de responsabilidad. Porque aquí, si ha habido alguien que ha cambiado de criterio vinculado al fracking, vinculado a la extracción de gas, con las técnicas que usted quiera, en este, pleno, en este pleno ha sido el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, especialmente. Ambos han hecho piruetas, piruetas para cambiar de posición dependiendo de si estaban en el Gobierno Vasco o no estaban en el Gobierno Vasco. Nosotros hemos sido claros y contundentes desde el primer momento. Como concejales de Vitoria-Gasteiz siempre hemos defendido la misma propuesta, la misma idea. Y siempre hemos exigido lo mismo. Lo hemos exigido en oposición, lo hemos exigido en Gobierno y ahora también lo seguimos exigiendo. Espero que ustedes estén a la altura de las circunstancias. Insisto en que su actitud me ha preocupado muy mucho. Ponga por delante a la ciudad y no a su partido. Muchas gracias. Gracias, señora Converón. Vamos a proceder a la votación de este punto. Eh, empezamos por la enmienda de edición que presenta Ira y ganar eh, que se conformaría al punto tercero de la moción presentada por EH Bildu y que todos ustedes conocen. Por lo tanto, vamos a votar. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por lo tanto, no, no, sale, no, no, no se aprueba con, eh, por eh, nueve votos en contra, ocho a favor y, ocho y siete abstenciones. Y la votación sería la siguiente. Ha votado a favor EH Bildu, eh, Podemos e Ha votado en contra el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista. Y se ha abstenido el Partido Popular. Bien, ahora procedemos a... Eh, votar la enmienda parcial de sustitución que presentan los grupos PNV y PSE al punto primero de la moción presentada por eh, EH Bildu. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por lo tanto, queda aprobada con los votos favorables del Partido Nacionalista Vasco, el Partido Socialista. El voto contrario de H Bildu, EH Bildu podemos ir a Basí, y la abstención del de, eh, Partido Popular. Y ahora votamos ya la moción en su totalidad, teniendo en cuenta que el primer punto de la misma ha sido sustituido por esta última enmienda. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda, por lo tanto, aprobado con los votos favorables del Grupo Nacionalista, Grupo Socialista el voto contrario del grupo EH Bildu, e Irabasi, las abstenciones del Partido Popular y de Podemos. urrengo rengo punturagóas, horai no gaitasai garrenenera, in suzenepepe talde a arku estu udalaren la hogar plana es archeko gastei in suzendo proposamenen ingurua estabai datsenduna. Vai, García, eh, jauná suria gracias buenos días bien nosotros hoy veníamos a este pleno con una propuesta en positivo eh, para debatir sobre bueno destinada a un a un colectivo que yo creo que nos ocupa y nos preocupa como es el colectivo joven en este momento en este año 2016 en el que supone un punto de reflexión es un punto de inflexión no ya que acaba de finalizar la vigencia del tercer plan municipal y eh, en este 2016 como digo eh, estamos desde desde el, Servicio de Juventud, desde otros servicios y departamentos, como materia transversal que es, desde los grupos políticos y, por supuesto, las entidades eh, implicadas, eh, trabajando en un, nuevo plan, eh, en un nuevo plan de juventud. Eh, un plan de juventud que, bueno, pues para nosotros eh, creemos que es muy importante y, sobre todo, porque cuando vemos los datos que nos arroja, por ejemplo, el Observatorio eh, de, de Juventud de Vitoria Gasteiz, vemos como uno de los principales problemas. Eh, eh, las políticas de emancipación, aquellas que tienen que ver con el empleo, con la formación, con el emprendimiento y con, y con la vivienda, donde nosotros hemos hecho una serie de propuestas eh, y sobre las que, sobre todo, eh, queremos incidir, puesto que la tasa de emancipación en el primer trimestre de 2015 en Euskadi es eh, inferior a la del resto de, de España. Pero también han tenido otras materias, otras materias eh, como que tienen que ver con el desarrollo personal de los jóvenes y que, eh, nosotros también hemos querido hacer incidencia como lo puede ser la violencia de género eh, el acoso escolar el consumo de, de drogas en edades tempranas en las personas jóvenes o, o el colectivo lgtbi o también otras propuestas en materia de creación eh, artística sobre estos tres puntos se articulan las propuestas que nosotros hemos presentado. Pero nosotros, pues la verdad, estamos sorprendidos eh, ante la actitud de todos los grupos, de, tanto del Gobierno como de la oposición, que han presentado una moción conjunta, donde, eh, bueno, pues poco más o menos vienen a decirnos que el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria Bastiz, nada más y nada menos, que el Pleno del Ayuntamiento no es el competente para hablar de estos temas y que hay que derivarlos al cargo de Juventud, a la Comisión Técnica eh, y a la Comisión Política. Yo la verdad es que la pregunta que, que nos hacemos en voz alta desde mi grupo es que eh, estos jóvenes, que son más de 60.000 60 jóvenes en nuestra ciudad, entre 12 y 35 años, eh, pues se sienten en este caso un poco, eh, o que es mejor dicho, se les da la espalda. Eh, por parte de este pleno a debatir una serie de una serie de medidas. Nosotros, como hicimos con el plan de cultura, con el plan estratégico de cultura presentamos una serie de medidas. No queremos que con el plan de juventud vuelva a pasar lo mismo, que nuestras medidas que planteamos al, al Plan Estratégico de Cultura pues, queden, en un, eh, queden en un cajón. Y por eso nosotros queríamos traer a este Pleno eh, bueno pues esta, eh, este debate para que todos pudiéramos hacer eh, propuestas en, en positivo. Y la verdad es que es curioso que eh, el Gobierno. Y, y toda la oposición, excepto este grupo, pues presenten una, una enmienda a la totalidad a, al texto del Partido Popular. Yo creo que a veces hay que recordarles que es que el gobierno está aquí arriba, es que está aquí abajo. ¿eh? Aquí abajo es donde está el gobierno, no aquí arriba. Entonces, eh, es curioso cómo pretenden darle la espalda a, esta, a, a este debate. La última comisión política que ustedes esgrimen... La última comisión política de juventud, donde se tienen que debatir este, este tipo de cuestiones, se celebró el 14 de junio. Yo, por lo menos, no he podido debatir con ustedes eh, las propuestas que nosotros planteamos para el plan de juventud. El caso de que ustedes hayan planteado propuestas, porque a lo mejor, igual, el único grupo que ha trabajado al respecto es el, del, es el del Partido Popular. Y si no se puede debatir en el Pleno, que es la representación de todos los vitorianos, incluidos esos más de 60.000 jóvenes a los que van a ir dirigidas las políticas de juventud, pues no sé dónde vamos a tener que, que, que debatir. Así que por estos motivos nosotros vamos a retirar esta moción porque no vamos a caer en, en este circo de que las políticas de juventud no puedan debatirse eh, en este pleno y que bueno, pues ustedes sabrán si realmente eh, bueno, pues tienen interés o no o quieren mantenerlo como en otros temas, pues la ciudad parada también en las políticas en lo que se refiere a las políticas de juventud. Gracias. Gracias ustedes, señor García. Como usted ha utilizado el primer turno de su intervención y por hacer un ejercicio de coanimidad con el resto de grupos políticos, si alguien deseara intervenir, si alguien deseara intervenir, eh, no, yo creo que no podría hacerlo, si no, eh, se, perdón, automáticamente perdón, se retiraría. el señor del día. No está en el turno de la palabra. Le, le pido por una cuestión de orden. Sí, señora secretaria general, ¿nos puede aclarar esta cuestión? El reglamento indica que las mociones incluidas en el orden del día serán objeto de debate y que terminado el debate el grupo proponente podrá optar por mantener o retirar la moción presentada. Por lo tanto, eh, hay dos cuestiones aquí. Yo creo que si antes de intervenir el señor García Calvo, cualquier representante de esta corporación decide sin más retirar eh, la moción, pues evidentemente no hay un turno de debate para el resto de grupos. Si uno utiliza su primera in intervención haciendo alusiones al resto de formaciones políticas y luego dice que quiere retirar la moción, yo, como presidente de este Pleno, lo que abro es, por un ejercicio de ecuanimidad, un turno para todos los grupos. El que quiera lo utiliza y el que no, no lo utiliza. Y luego, teniendo en cuenta que el grupo proponente ha retirado la moción, no se procederá a su votación. Por lo tanto. Si algún grupo desea intervenir, evidentemente eh, se intervendrá. Y, evidentemente, como el grupo proponente ha retirado la moción, no se procederá a su votación. No, Señor eh, Irabasí, sí. no, no, ya es que no hay cuestión de orden, señora Comerón. A ver, señora Comerón, ¿qué quiere sí, claro. usted? Me gustaría que constase en acta eh, que sería la primera vez que, que ocurre esto, por lo menos desde luego eh, no ha ocurrido en los últimos años algo semejante y que es una vez más una interpretación que hace, desde nuestro punto de vista, parcial e interesada eh, el presidente. Sí, eh, señora Larrión. Eh, yo no tengo otro remedio que estar de acuerdo con lo que dice el Partido Popular, porque nosotros lo hemos hecho, hemos utilizado el turno de palabra, hemos retirado posteriormente y no se ha abierto debate. Que le solicito al presidente, eh, al alcalde en estos momentos, que remita esta discusión al, a la Junta de Portavoces para tratarlo adecuadamente, porque nosotros lo hemos utilizado de esa manera y si se cambian las reglas de juego deberíamos de acordarlo, teniendo en cuenta que nos encantaría hablar en esta moción. Pero creemos que esas son las reglas de juego esta cuestión ha sido tratada previamente. Eh, insisto, mantengo eh, la posición inicial. Eh, en todo caso, el reglamento deja muy claro que después del debate, después del debate, puede ser retirada la iniciativa. si ustedes no hubiesen utilizado el primer turno para mostrar su opinión, absolutamente respetable y legítimo, yo entiendo que no sería necesario abrir un turno de intervenciones. en todo caso, hoy mantengo ese turno de intervenciones por eh, realizar ese ejercicio de ecuanimidad. Si hay algún grupo que no desea hacer uso de él, pues no hay problema. Si hay algún grupo que desea hacer eh, eh, uso de él mismo, intervendrá. Señor eh, Fernández, ¿quiere intervenir? No quiere intervenir. Por parte de Podemos, tampoco quiere intervenir. Por parte del Grupo Socialista, tampoco desea intervenir. ¿Va a intervenir el Grupo Socialista? Sí, señora Canto. Sí, en, en primer lugar, eh, a mí lo, lo que me gustaría es eh, utilizar este foro para invitar a participar en la elaboración del plan joven. Eh, yo entendemos que hay foros en los que se puede participar, hay un foro político, foro técnico, un el cargune, y consideramos que ahí se puede participar mejor. Y, y yo no comparto la idea de que esto es evitar un debate. No, no, no la comparto para nada, porque además son temas en los que estoy convencida que el, el proponente de la moción sabe que hay un amplio consenso y sobre lo que hay un amplio consenso es muy difícil debatir. Entonces, eh, la conclusión a la que llegué yo y interpreto que llegamos eh, también más grupos es que esta moción se trae aquí para poder decir que gracias a su grupo se implementan esas medidas en el plan joven. Y es por eso, por lo que existen varios foros y porque el, el fin de la moción es muy diferente que los puntos eh, propuestos, que se hace una enmienda conjunta para eh, que el que el propio que para dirigir hacia donde tiene que ir las propuestas que son en la comisión política eh, no hay más yo na, no se evite un debate porque esto no está aquí para ser debatido esto está aquí para que todos estemos de acuerdo y eh, evidentemente para debatir hay que tener opiniones diferentes y sobre las cuestiones planteadas dudo mucho que haya opiniones diferentes una vez más eh, invitar a participar en la elaboración del plan joven porque consideramos que la participación ciudadana, en concreto la participación de los jóvenes en política y en la elaboración de su propio futuro, es eh, fundamental. Muchas gracias. Es que Ricasco, cuando vendría, turno del Grupo Nacionalista, señor Prusilla. Vale, es que Ricasco, quiero que quede claro que este grupo no intervendría, a no ser que se hubiese hecho una valoración de las posiciones del mismo y yo no voy a... a o este grupo no tiene por qué quedarse en una posición de indefensión hacia las valoraciones de otros grupos. Entonces, eh, hacia las valoraciones que ha hecho el señor García Calvo en su, en su primera intervención, en su intervención, simplemente decirle que en esa, en esa reunión del 14 de junio de 2016 se establecieron las, eh, el sistema de, de trabajo de cara a la elaboración eh, del cuarto plan joven, se llamaba Construyendo el cuarto plan joven, en el cual... Tal y como eh, decía nuestra eh, propuesta eh, presentada por todos los de, demás grupos, eh, eh, las propuestas se presentaban en los foros correspondientes, el Carbuno de Juventud, la Comisión Técnica y la Comisión eh, Política. Eh, ustedes han traído eh, esas propuestas al Pleno que ahora van a, a retirar, eh, pero lo que yo sí quiero reclamar de alguna manera es que se, eh, se respeten... Eh, las, las reglas que entre todos nos hemos eh, dotado en la elaboración de este plan joven, pero no solo de este plan joven, sino de todos los demás planes jóvenes que se han eh, tratado en este ayuntamiento. Las reglas han sido las mismas, propuestas en los foros que comentaba y eh, debate en los mismos. Ahora mismo usted sabe que las propuestas se están, eh, se están plasmando, se están, eh, eh, se están informando y de esa manera... Tendremos, tendremos acceso al borrador en el cual estarán puestas las propuestas y podremos debatir sobre ellas y podremos ver cuál es el punto de vista técnico, cuál es el punto de vista de los demás eh, foros, como se ha hecho eh, hasta ahora. Y en ese sentido, tengo que decir simplemente... Que en el acta de, de esa comisión política que se celebró en junio, ninguno de los que estuvimos ahí mostró eh, su, eh, su contrariedad ante el proceso, cómo se iba a desarrollar. Ninguno dijo que se reservaba el derecho, que sí existe, es el derecho a presentar una moción, ¿verdad? Pero también existe el derecho a, eh, a, que, esa, eh, a que esa moción sea enmendada y que, por tanto, eh, sea, eh, haya una, eh, un debate sobre la misma. El debate que parece ser quería ser hurtado eh, en, este caso, en este caso. Gracias, señor Prusilla. por parte del Grupo de H Bildu... Entiendo que no se va a intervenir. ¿Quiere usted terminar en un segundo punto? No quiere y mantiene retirarla. Por lo tanto, después del debate, tal y como dice el Reglamento, el Grupo proponente retira la moción y pasamos al siguiente punto del orden del día. No sin antes, no sin antes votar la enmienda transaccional. Que han presentado los grupos municipales, eh, todos los grupos municipales, a la moción de H. Bildu para impulsar el transporte público en los partidos del Deportivo Alavés. Recuerden, es el punto vigésimo cuarto del orden del día y quedaba pendiente su votación a expensas de un acuerdo transaccional que ha llegado eh, entre todos los grupos políticos de la Corporación. Por lo tanto, procedemos a su votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Y ahora sí pasamos al siguiente punto del orden del día, el que hace el vigésimo séptimo, eh, moción presentada por EH Bildu sobre Garoña. Señora Larrión, Naidu ¿no Iduzunián. Vaya, es que recasco. Eh, hoy hacía el chiste. Señor Fernández, pero es así que parece que, que este es el día de la marmota y una y otra vez, tanto con el fracking como con Garoña y me toca defender Garoña otra vez. Sin embargo, yo creo que es, hemos superado ya la cuestión de la, la discusión sobre Garoña. No se viene a plantear aquí cuál es la situación de ninguno de los grupos y, de hecho, la enmienda en concreto lo que plantea es la dimisión eh, del presidente del CSN. Con lo cual, ahí me voy a centrar. Y también quiero recordar que fuéramos los grupos Escolería Bildu, Podemos, PNV y SOE. Pedimos su el 19 de octubre en el Congreso. El 23 de abril de este mismo año también fueron tres quintas partes de la Cámara las que pidieron que se le apartara del cargo. A todos los grupos políticos excepto el Partido Popular. Y ante esta petición del 23 de abril, el Gobierno en funciones eh, no lo quiso llevar al Consejo de Ministros ni llevarlo a cabo. Los motivos que nos han llevado a todos estos partidos a solicitar eh, este cese, esta dimisión del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear son numerosos. Numerosos y pueden empezar o el listado es muy, muy largo, de que a pesar de tener la obligación de informar y rendir cuentas en el Congreso de forma anual, no lo había hecho desde 2014, o que la ley de creación del Consejo de Seguridad Nacional establece que el presidente del mismo debe ser independiente de la Administración general del Estado y, sin embargo, 24 horas antes de ser nombrado, era el secretario de Energía de Estado. Entre estas numerosas razones, y por eso es la relación con Garoña por la que traemos aquí, hay muchísimas que tienen que ver con seguridad nuclear y, desde luego, con cuestiones como eh, ocultar información y desatascar eh, esta, esta negación de documentación que se estaba produciendo por responsabilidad también de transparencia internacional. En las tareas que tenía Martí en su momento, también estuvo la revocación de la orden ministerial de cese de explotación de la central Santa María de Garoña y, posteriormente, asunto que él mismo ha estado también tramitando como presidente del CSN. Hay numerosas acusaciones también sobre Fernando Martí realizadas eh, desde la Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica. Y, desde luego, se le acusa también de una política del miedo en este organismo. Firma la propia presidenta de esta asociación una denuncia sobre esta política del miedo que define que es un modus operandi de la cúpula también desde que llegó el señor Martín. Y denuncia también la existencia de dosieres secretos, es decir, que no se firman digitalmente, que existen copias solamente en papel al que tienen acceso muy pocos técnicos o jefaturas dentro del CSN, entre los cuales se encuentra la evaluación de la central nuclear de Garoña. Desde que se produjo la renovación. En la cúpula directiva del CSN eh, denuncian que se han realizado o se vienen produciendo una serie de, de hechos muy preocupantes y, sobre todo, que afectan a la propia seguridad nuclear y protección radiológica de los que tendrían que ser garantes. Los responsables del organismo ocultan información, desde luego hacen negación de esa información cuando se les ha solicitado. Y eh, ellos denuncian también la, la, que se ejercen presiones sobre los técnicos, evaluadores e inspectores, sin querer aburrir aquí a nadie. Y sobre esto se habla largamente en las 50 hojas que están en el boletín de la eh, comparecencia del señor Fernando Martín el 19 de octubre en el Congreso, pero se habla además de cómo diferentes indicadores para establecer riesgos que se catalogan de blancos, amarillos o rojos se han ido eh, cambiando las atribuciones de a quién le corresponde eh, la emisión de estos informes. Eh, quién eh, categoriza también la gravedad del hecho y cómo diferentes hechos que se han denunciado también en el 2015 eh, de relaciones de accidentes graves no se han ido comunicando y se han ocultado de forma pública. En general, creemos que no se conoce que el CSN, siendo como es un organismo público, tendría que actuar de otra manera. Desde luego, la transparencia está obligada además así. El año que viene tendrá una revisión de los organismos internacionales. Eh, obligatoria cada diez años, donde esto se analizará en profundidad. Pero tenemos una grave preocupación porque estamos hablando de ocultación de información, hablando en términos de seguridad y de seguridad pública y de, y de sanidad pública. Y estamos hablando de ante acusaciones del mismo que hablan que cede a las presiones del sector en busca de una desregularización que desde luego va en contra y nos afecta porque va merma la seguridad nuclear a la que tendría que hacer frente. Compareció el 19 de octubre, 50 hojas lo recogen eh, en el Congreso de Diputados y, sin embargo, no respondió a casi ninguna de las preguntas que se realizó. Ahí también se le preguntó sobre qué iba a ocurrir con la extensión o no de la vida de la central de Garoña. No hay contestación, al menos, todavía. Sobre lo mismo se espera que en noviembre sepamos qué es lo que tienen intenciones de hacer. También es conocido que no le interesa la central de Garoña ni siquiera al propio núcleo nor. Lo que es más bien es un caballo de Troya para extender el resto de. De, de centrales nucleares la vida útil más allá, no solo de lo razonable, sino encima mermando cuestiones de seguridad pública y creo que son razones más que suficientes para que también a nivel de este ayuntamiento hagamos esa misma solicitud, teniendo en cuenta las declaraciones que hemos venido haciendo respecto a nuestro posicionamiento sobre Garoña y, y recojamos en la misma línea lo que hemos realizado ya en, en otras instituciones como es el propio Congreso. Es que es que recasco sur y Larrión Andería. Ahora, Ine, eh, Iravas, Fernández Jauna. Sí, sí mi Asker. Bueno, iba, bueno, hoy parece que se ha bautizado como una expresión que he utilizado sobre el día de la marmota. Por desgracia, es así, ¿no? porque volvemos a hablar de Garayo, de no concretamente de, específicamente de, la, de la central, sino tras la comparecencia a la que aludía la señora Larrión de, en la Comisión de Industria, Energía y Turismo de Fernando Martí, el presidente del CSN, para explicaciones sobre la situación del Consejo de Seguridad. Nuclear, pues la verdad es que estamos preocupadas, muy preocupadas y sobre todo muy anonadadas, ¿no? Y es que, según las cifras facilitadas por Martí, muestran que los datos de incidentes nucleares se han reducido, pero sin embargo, estos mejores resultados se deben al cambio de la normativa y no de la realidad. Es decir, no se ajustan a la realidad, sino viendo incidentes. Además, el cuerpo técnico del CSN ha denunciado en un informe que desde la llegada del señor Martí se ha seguido una senda marcada por la instalación del miedo, la ocultación de información externa e interna y las presiones sobre los técnicos, obradores e inspectores. Lo que sea. Por no andar, porque la señora Darrión ya ha hablado de la falta de transparencia, compartimos esa, esa visión. Y finalmente, nuestro este grupo. Eh, Consideramos que es escandaloso que un gobierno en funciones haya seguido tomando decisiones sobre el alargamiento de la vida de las centrales nucleares, especialmente de esta central nuclear de, de Baruña, que ya hace tiempo pasó su, su, vida, su vida útil. ¿no? Ya lo pedimos en, en, en esta comisión, ya pedimos y solicitamos la, 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 la dimisión de, de esta persona, el señor Martí. Lógicamente, aquí también la vamos a, a seguir respaldando ¿no? porque entendemos. Y esperemos también que, que esta moción tenga el, el, el apoyo de todos los grupos para dar un golpe sobre la mesa de lo que queremos y lo que puede afectar a cualquier tipo de incidente de Garoña en, en nuestra ciudad. ¿no? Y, y cuando antes hemos dicho que queremos una ciudad green, una ciudad green de verdad, pasan por este tipo de, de iniciativas: ¿no? de, de tomar el pulso, de, de tomar una voluntad política en contra de algunas personas que, que siguen. Eh, a favor o grabando la lucha contra el cambio climático, el climático o medidas de energéticas eh, obsoletas y peligrosas y avanzando hacia otro, otro modelo. Es que... es que ricasco, Fernando Jonat. Turno del Grupo Podemos. Señor Inoján. Es que ricasco. Eh, y, y bueno, tremendamente breve, porque como ya han dicho mis dos compañeros anteriores, eh, vuelve a ser el día de la marmota con las mociones que nos van a llegar. Pero bueno, esta sí que tiene un matiz un tanto diferente. No. Eh, no pedimos el cierre de Garoña, si le ese título parece que es lo que, lo que podemos pedir, sino que pedimos el cese del presidente el cese del CSN. Evidentemente, nosotros vamos a mantener la postura que mantuvimos en, en el Congreso de los Diputados, en, en el grupo que nos representa, que es Unidos, Unidos Podemos, y evidentemente apoyaremos, como no puede ser de otra manera, la, la, la moción. Y lo apoyamos no simplemente porque porque marque, porque nos haya marcado la posición política desde, desde el Congreso de los Diputados, sino porque creemos que realmente eh, esta persona no puede seguir no puede seguir dirigiendo eh, un, una administración, bueno, una administración no, un centro tan importante como es el centro de seguridad. Eh, nuclear creemos que la ocultación de todos estos informes y bueno la, al final el juego político que está llevando para intentar llevar a cabo sus acciones no es no es la adecuada y por eso nos sumamos con absoluta devoción a la, a la moción presentada y, y poco más que añadir muchas gracias es que ricasco y socialista jauna sí buenos días a todos y a todas bien nosotros Creemos que no nos compete a nosotros el control y ni pedir la dimisión ni nada de un funcionario o una persona que pertenece a un órgano que ya tiene su órgano de control como es el, el Parlamento. Tiene su órgano de control, tanto es así que en el nombramiento de los miembros de la Comisión de Seguridad Nuclear, antes de ser nombrados, pasan por una comisión del Parlamento donde efectivamente se da el visto bueno para que estas personas eh, formen esa comisión. Eh, es un órgano colegiado, las decisiones son colegiadas. Entonces entendemos que nosotros como institución, ayuntamiento, no tenemos nada que decir. Es el Parlamento el que da el visto bueno para su nombramiento y es el Parlamento el que tiene que hacer seguimiento y, en todo caso, pedir dimisión o reprobación o lo que tenga que hacer con respecto a este órgano. Nosotros sobre este órgano no tenemos ninguna función, diríamos. Es un órgano de la Administración Central que se escapa a, nuestras, a nuestro control y a nuestras posibilidades de poder hacer seguimiento de lo que acuerda. Esa competencia, como digo, está en el Parlamento. Eh, que desde el inicio, o sea, no es decir a medio de, de la legislatura, que son seis años el periodo de vigencia de este mandato, y tal. no desde el principio es el Parlamento el que controla quiénes lo componen y quiénes no lo componen y si son actos para el nombramiento no son actos y luego el seguimiento del trabajo por lo tanto tenemos aquí una enmienda que les vamos a pasar que hemos preparado entre el Partido Nacionalista Vasco a ver si ya encuentro y nosotros donde hacemos hincapié sí, en aquellas cuestiones que entendemos que tenemos que ...hacer incidir sobre lo que está pasando... ...y lo que no está pasando con el tema nuclear en, en, en España... ...y con Aroña en especial. Eh, son... ¿Tienes más? ¿Alguna, más? ¿Alguna copia más? ¿Tienes? No. Hay un pequeño fallo. El cuarto punto está numerado como tercero... ...como segundo, perdón, pero es el cuarto. Creo que es evidente que hay una pequeña confusión. Y lo que nosotros, como lo digo, ahí planteamos que... Eh, una posición firme y contra la el, el Garoña y una exigencia también no menos firme de que el Consejo de Seguridad Nacional cumpla con verdadero celo y con verdaderas garantías y compromisos cuáles son sus competencias, sus funciones, sea imparcial y actúe en, en defensa y en la vigilancia de que efectivamente. Todas las instalaciones nucleares de nuestro país, no solamente centrales nucleares, sino también de instalaciones de rayos X, etcétera, etcétera, que están en su competencia, las vigile y, la, y, y lo haga con, con absoluta eh, dureza, me atrevería a decir, para evitar los problemas mmm, graves que puede generar este tipo de energía si efectivamente no se lleva y no se controla con la debida. diligencia y con la debida. Eh, eh, celo y garantía para el, el bien de la salud de los ciudadanos y ciudadanas. Gracias. Es que ricasco, no podemos ir en Jauná. Hola, Inus Colder y Chalar en Chanda. Es que ricasco, alcalde de Jauná. Eh, sirva, en primer lugar, que eh, pudiendo com compartir la, la reflexión que ha comentado la señora Larrión respecto a, al al señor eh, Martí y su comportamiento en una comisión en el Congreso de los Diputados y, y que eh, realmente eh, esa, esa intervención del señor Martí, o bueno, no, o comportamiento mejor dicho propició eh, la solicitud de su cese por los parlamentarios que ahí estaban, ¿verdad? Eh, lo que sí es cierto es que consideramos que eh, esa ese cese, claro, a quien corresponde es al, al Gobierno que lo ha, que lo ha puesto o que lo puso y que ahora eh, va a repetir de alguna manera. ¿no? Y lo digo esto porque los miembros, eh, los miembros de, del CSN son nombrados por el Gobierno eh, tras consulta con el Congreso de los Diputados o la Comisión de Industria y Energía del, del Congreso de los Diputados. Y en este sentido, eh, nosotros consideramos que eh, sería una buena primera carta al Gobierno del Estado desde este ayuntamiento el hecho de exigirle que... Eh, se cierra inmediatamente Garoña, eh, que, que ha cumplido su vida, con, con su vida útil con creces, ¿verdad? Y que eh, ahora mismo también eh, eh, se tenga en cuenta, porque es una decisión política, se tenga en cuenta eh, eh, la opinión generalizada de organizaciones políticas y sociales, las instituciones y la población en general eh, en este caso. ¿Por qué? Porque eh, si los eh, representantes de nuestros diferentes eh, partidos políticos en el Congreso de los Diputados en esa comisión no han conseguido el cese de, de esta persona, nosotros creemos que lo que tenemos que mandar desde Vitoria-Gasteiz es eh, la solicitud firme o la exigencia firme, mejor dicho, de que se cierre eh, Garoña inmediatamente, que esa sea la primera carta que desde Vitoria-Gasteiz va a tener el Gobierno eh, español que eh, ahora mismo va a tomar posesión, creo que Rajoy lo hacía hoy, ¿no? Pues bueno, que tenga eh, esa esa carta. Eh, y quiero decir también que ahora el peligro eh, que todos sabemos es que Garoña pueda estar abierta hasta 2031, casi nada lo cual es importante. Y que eh, además eh, eh, tenemos que tener en cuenta el por qué no, eh, o qué ocurre con los demás miembros, eh, no el presidente solo, qué pasa con los demás miembros del Consejo de Seguridad eh, Nuclear, que también son de mayoría designados, eh, eh, bueno, son designados por el, por el eh, Gobierno de, de España. O qué pasa con un famoso comité asesor que existe en el Consejo de Seguridad Nuclear. Que es el que tiene que velar por la transparencia, curiosamente. Ese Consejo Asesor o ese comité asesor, que al cual habría que pedirle cuentas, a ver cómo vela por la transparencia en ese eh, Consejo de Seguridad Nuclear. En este sentido, también queremos hacer eh, dentro de ese llamamiento. Al, al cierre de Garoña una reflexión y es que eh, se alude muchas veces a qué ocurre con los puestos de trabajo eh, de los pueblos eh, alrededor de Garoña, ¿verdad? Eso se suele esgrimir como excusa. Eh, ahí sí que, mira, y enlazando con, con la anterior eh, moción, quizás es un buen lugar para, para implementar eh, nuevas eh, energías renovables, ¿verdad? Puede ser un lugar en el que se puedan implementar puestos de trabajo con energías renovables una vez que se cierre Garoña porque eh, la excusa de mantener esos puestos de trabajo una vez que eh, Garoña reviente eh, pues eh, va a servir de poco a las personas eh, que vayan a morir a las pocas horas al lado en los pueblos que a Leraños, y a nosotros mismos que por culpa de los vientos dominantes sufriremos eh, las consecuencias eh, de, esa, de ese accidente que cada vez tiene más probabilidades de que pueda ocurrir. Cada vez que Garoña no se cierre, y eso es algo eh, eh, que está encima de la mesa, cada vez corremos más riesgo de que podamos eh, ser víctimas de un accidente. Eh, yo creo que esa es la, la cruda realidad ahora mismo. Y por eso pensamos eh, desde el grupo eh, nacionalista y también desde el grupo socialista que... Eh, es, acertada el traer, eh, eh, es acertado traer una moción sobre Garoña, eh, pero entendemos que es eh, mejor eh, poner firmemente cuál es la posición eh, de este ayuntamiento sobre Garoña al nuevo gobierno de Rajoy, nada más entrar. Es que recasco. Es que Suri, Prusilla, Jauna. Turno del Grupo Popular. No desea intervenir. Por lo tanto, segunda intervención para el Grupo proponente, La Río Nanderea, Suria, eh, no tiene nada que ver lo que han puesto ustedes con lo que han dicho. Es decir, eh, yo leo la propuesta, y luego a mí me extraña mucho porque han cambiado de opinión, pero bueno. Eh, leo la primera que dice, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz exige al Gobierno del Estado el cierre inmediato. Está cerrada. ¿Yo cómo voy a afirmar que, que se le pide el cierre a algo que ahora mismo está cerrado? Podremos pedir que no se abra, pero el cierre inmediato, seamos un poquito serios, no podemos escribirlo. Ah, lo de vamos a decir firmemente al gobierno lo que pensamos, pues no, yo desde luego estoy un poquito más informada que decir esta barbaridad, sin más. Y no porque precisamente eh, esté, no esté en contra de Garoña, que lo estoy, pero bueno, creo que hay que ser un poquito más serio. Y en lo de ser más serio, además, eh, creo que ha sido bastante más serio diferentes planteamientos que se han aprobado no solo en este ayuntamiento, sino en las juntas de Álava y de las que hemos participado los partidos que, desde luego, los que han propuesto esta moción. Y en esa, en la, es que tengo delante la de juntas de Álava, desde luego se hablaba del desmantelamiento. Pero es que en el acuerdo también que tuvimos en el Parlamento Vasco, el del 19 de noviembre del 2015, lo que nos, como Parlamento Vasco solicitábamos es que íbamos a pedir, en caso de que se replantease la reapertura, el amparo a la Comisión Europea. Es decir, íbamos bastante más allá. Eh, cuando se habla que esta es una moción que dice clara y firmemente lo que opina este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, ha ido perdiendo firmeza con el paso de las semanas. Desde luego prefiero la firmeza que mostramos en las declaraciones de las juntas y la que tenemos la del Parlamento Vasco. No sé dónde está la, la, la firmeza. Pero luego ya la sorpresa con el segundo... No vamos a pedir el cese porque esa es una atribución del Congreso. Pero eso sí, vamos a pedir que las actuaciones del organismo como el CSN. Ti, 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 ti. ¿Cómo tiene que funcionar? Sí, podemos decirlo. ¿Quién es el presidente? No. Es una disquisición, desde luego, que no ha tomado la palabra. Pero creo que solo el señor Zapatero podría ser capaz, con sus conocimientos de derechos, de ver cómo se puede decir una cosa y justo la contraria, si es posible. Es decir, es decir. ¿No se quiere aprobar? Pues se dice, pero sí si es más sencillo. Si es cierto, como se ha dicho aquí antes, que aquí no, y además creo que lo ha dicho el señor Brusilla, no se trata de dar una clase magistral. Si no es eso, si dices, mira, no me quiero meter con esto, pues se dice. No sé por qué, porque si lo aprobamos, o sea, si, si fue conjunto, si ha sido conjunto en juntas, si ha sido conjunto en el Parlamento, si ha sido conjunto en el Congreso el 19 de octubre. Eh, Adelante, ¿no lo quieren hacer? No, si va a salir, si tienes más votos. O sea, si sí es así de sencillo. Pero bueno, por lo menos los argumentos. O sea, ni, de, ni desde luego que la posición firme del cierre, ¿eh? o sea, por favor. Y desde luego no decir que no nos vamos a pronunciar sobre el CSN, porque no es nuestra competencia para inmediatamente después hacer lo mismo. A partir de aquí, desde luego, efectivamente, y aquí sí que podría estar en algún otro argumento, que lo que el Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz opine sobre el cese de este señor va a tener muy poquito influencia, probablemente. Puede ser. Pero no deja de ser una declaración de lo que pensamos y, sobre todo, un tema de por qué lo estamos pidiendo, porque, al final, lo que realmente está detrás de que se cese a este presidente, al señor Fernando Martí, no está que nos guste más o menos, no, no, no es que sea del Partido Popular y nos caiga mejor o peor, son las graves acusaciones de que se están poniendo en riesgo cuestiones de seguridad nuclear acusados por sus propios eh, técnicos es decir no es precisamente en este caso una cuestión de clama política aquí de posicionamiento cuando unos técnicos funcionarios llegan al punto de, que de hacer públicamente esto el tema es muy serio muy serio llegar a dar ese paso que no nos tomemos con esa seriedad lo de que se están rebajando los estándares de seguridad nuclear denunciado por otros y precisamente en base a eso hacer una declaración política solicitando el cese de un responsable son muy libres de hacerlo desde luego el, el el Congreso lo hemos hecho conjuntamente. Si ustedes no quieren hacerlo ahora, adelante. Pero otras excusitas, no. Sí, mira, es que ricasco la rinandería. Irá a en Chanda. Fernanda dejado Jauna. Sí, es que también como la es que señora sorprendido. Yo sí que estaba más acostumbrado a que igual aquí se defendía una cosa igual en en el Estado se defienda otra, pero no lo viceversa, que en el Congreso haya un apoyo unánime de, de, del Partido Socialista, del Partido Nacionalista Vasco, a, 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 esta, a la dimisión de esta persona, que, 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 que lo que quiere es ir jugando con la vida de las personas, con seguir manteniendo o, o reabriendo la, la central de, de Garoña, y, y ahora aquí, pues se diga, no, es que no, no es nuestra competencia, cuando ha habido cientos de mociones que tampoco eran de nuestra competencia y se han aprobado, y ya está. Me ha sorprendido, la verdad. No, no he entendido muy bien esa, esa argumentación y, y, me, y, menos, bueno, pues yo creo que ya cómo ha sido transcrita en, en este aspecto y cómo se ha apoyado encima otras propuestas en, en otras instituciones. Y la verdad es que nosotros mantenemos la ley inicial de apoyar la enmienda original porque es la raíz de, de todos estos males y hay que pedir una dimisión clara de una persona que va a hacer mucho mal o que está haciendo mucho mal en este caso. a, a esa transición del modelo energético, sobre todo que siga apostando por, por, por una central que ya su vida útil ha, ha pasado porque oculta información, etcétera Es que no sé qué más motivos tenemos ya para, para pedir una dimisión de una persona, no lo sé. No sé sea, la verdad es que me, me sorprende. Y simplemente, aunque no quiero entrar en el debate al, con el señor Pusella, sí que el tema de... de los empleos y el desmantelamiento. No, no se preocupe porque ya hay estudios de diferentes eh, organizaciones, eh, como Ecologistas en, en Acción, como Evo, otras, donde ya se habla que el, un desmantelamiento, desmantelamiento de una venta nuclear cuesta entre 10 y 20 años y no solo se va a mantener los puestos de trabajo, sino se van a incrementar solo en ese proceso. O sea que… El empleo ya, la, la, la propuesta del empleo ya para, para don ya ya está superado ese, ese debate. Por lo tanto, pues, lógicamente, pues, tenemos que votar en contra de la enmienda de la boche, pues porque es contraria a lo que hemos defendido todos los partidos que, incluso los partidos que, que presentan esta enmienda de en otras instituciones. Y que, bueno, no sé, si hay mantener que la mantengan pero, pero que también hablen con otros compañeros de partido en estas instituciones que, que, que ahí sí que la, han apoyado el cese de, de esta persona, no lo sé. Sorprendido, sí. Es que Casco, Fernández Jauna, turno del Grupo Podemos, señor Hinoja. Eh, muchas gracias, señor alcalde. Eh, bueno, simplemente decir que, que y hacer la reflexión. Creo que se está utilizando las enmiendas sin boche de, de manera torticera. No es lógico que todos los plenos, cada pleno, tengamos más enmiendas sin boche que supuestamente son para corregir problemas técnicos, si la secretaria general no me corrige, o para cosas... Lo utilizamos, como vuelvo a decir, como ingeniería de mociones, a ver si le cojo en el último momento le descafeino eh, su, su enmienda present, o sea, perdón su moción presentada y creo que hay que ser más serios también con incluso con el propio con el propio reglamento. No es lógico que todas las enmiendas se presenten en boche eh, no da tiempo a discutir y tengamos que decidir en el último momento. Y sean enmiendas encima para cambiar el sentido absoluto de la moción. Presentada primeramente, no sé. Yo es que creo que debemos, de hacer, debemos de hacer una reflexión y la debemos de hacer de manera interna cada, cada grupo. Porque, si bien es cierto que al principio eran prácticamente anecdóticas las enmiendas sin boche, de un tiempo hasta esta parte todas son in boche y todas son cambiando el sentido y en el último momento. Porque si algunos grupos mucho más pequeños conseguimos presentar enmiendas en tiempo y en forma, creo que los grupos con más representación y con más medios podrán hacer exactamente exactamente lo mismo. Y ya yendo a la, a la enmienda presentada, eh, yo podría estar de alguna manera de acuerdo, pero que me pasa lo mismo que antes. Hay una moción presentada inicialmente con la que estoy de acuerdo, me cambian el sentido y ahora me hacen elegir entre qué quieres más, a papá o a mamá. Eh, joder, pues aquí hemos venido a hablar de la moción de H. Bildu, no de la enmienda presentada por, por el PNV, que hay partes que encima tampoco me gustan del todo. Porque yo no quiero que se cierre Garoña únicamente porque es un problema de seguridad. Yo quiero que se cierre Garoña igual que, que se cierre Azcoz, Almaraz, Cofrantes y toda la energía nuclear que hay por el Estado. Y quiero que el Estado empiece a hacer una transición energética y empecemos a mirar eh, hacia otro lado. No quiero que se, centre, que se cierre o no se reabra Garoña o no se vuelva a poner en funcionamiento la palabra técnica, bueno, eh, que sea la que sea, porque es un problema de seguridad. Quiero que se cierre, que no se vuelva a poner en funcionamiento Garoña porque quiero renunciar a la energía nuclear, no simplemente en el Estado español, me gustaría renunciar a nivel mundial, pero bueno, creo que cerra pedir únicamente el cierre de Garoña porque es un problema de seguridad nos hace ver, no nos hace ver la otra parte del problema, que es que tenemos que dejar de depender de este tipo de energías y tenemos que girar hacia, otra, hacia otro modelo energético, y esto enlaza con la, con la moción presentada anteriormente. Eh, por ello, nosotros seguimos manteniendo nuestro, nuestro apoyo a la enmienda de H. Bildu y tendremos que votar en contra de la, de la presentada de boche por las dos razones. Porque creemos que se hace un uso torticero de las enmiendas en boche y porque creemos que, que no recoge ni quiere debatir el espíritu inicial de la enmienda presentada. Muchas gracias. Casco, Jauna, Alder Socialista No, simplemente para reiterarme en que la competencia de control de este órgano... No está en el intendente de Vitoria, sin embargo, sí, el intendente de Vitoria y la Ciudad de Vitoria está por eh, que no se abra. Probablemente haya habido una confusión en el cierre, que no se abra, que, que deje de existir Garoña, para que me entiendan. Eh, que deje de existir Garoña, ahí sí que es, y es en lo que nosotros hemos querido incidir, no tanto en el control de un órgano que no que entendemos que nos compete y dicen es que se pusieron de acuerdo el parlamento claro es que allá es donde les compete ahí es donde compete controlar y es donde compete plantear alternativas la dimisión o lo que lo que proceda no no en, nuestro, en el caso de la de Victoria nosotros yo creo que tenemos que estar mucho más porque efectivamente Garoña mmm, desaparezca Gracias. es que ricasco, suri en de y jauna, eh, alderri, por, por aclarar, es que ricasco. Eh, por aclarar, evidentemente nos referimos al cierre definitivo. Habría que modificar inmediato por definitivo en el primer párrafo, porque, como saben ustedes, lo he dicho en mi primer turno, el riesgo es que eh, se pueda reabrir y funcione hasta 2031, que eso es lo que eh, se está debatiendo dentro del Consejo de Seguridad eh, Nuclear. ¿no? Eh, y respecto a, a la cuestión de la dimisión o cese eh, de, del señor Martí. Eh, yo creo que no está reñido que el Partido Nacionalista Vasco o el Partido Socialista exijan su dimisión en el eh, Congreso de los Diputados y aquí lo que planteemos es eh, el cierre definitivo de, de Garoña, eh, que no se reabra, que el CSN tenga eh, en su trabajo, porque esto es competencia, dice, no, es que está, no estés diciendo al CSN lo que tiene que hacer, no, es que es su competencia, es competencia de, del Consejo de Seguridad Nuclear. Es competencia del mismo eh, eh, tener celo, garantía y comprometerse, eh, comprometerse absolutamente con la seguridad de la población. Por eso es un consejo de seguridad nuclear. Eh, y además es competencia eh, suya también eh, la de eh, eh, informar para que no se amplíe. Eh, la vida útil de, de la central nuclear de Garoña. Por eso eh, no es que les no le estamos diciendo que eh, asuma funciones o competencias que no son suyas, señora Larrión. Le decimos que dentro de sus competencias, dentro de sus competencias tenga en cuenta la seguridad de las personas que usted mencionaba que por eso se le pedía la dimisión a este, a este señor, ¿no? Porque eh, no tiene en cuenta la seguridad de, la, de las personas. Pues al CSN se le pide que tenga en cuenta la seguridad de, la, de las personas y se le pide eh, o se le exige que no amplíe la vida eh, de Garoña. Y también al gobierno del Estado, que es que el gobierno del Estado es el que ha puesto a este señor. Por eso exigimos al gobierno del Estado eh, eh, que no se amplíe la vida de Garoña, que se cierre definitivamente. Es que eh, si cesan a este señor van a poner a otro. Van a poner a otro con el mismo, con el mismo, eh, con el mismo punto de vista y el mismo rasero. Lo que le estamos diciendo al gobierno del Estado es que al que pongan, si, le, si es que le cesan a este señor, eh, tenga muy claro que desde aquí no queremos que Garoña se vuelva a abrir. Eso es lo que le estamos pidiendo. ¿Se puede pedir el cese de este señor? ¿Para qué? Para que pongan a otro igual o parecido, a Bueno, vale. Yo prefiero ir a la cabeza y pedirle al señor Rajoy que Garoña no se abra, que desde Gasteiz no queremos eh, que Garoña... Se abra. Es que recasco Es que recasco Suri, ya Jauna. El Partido Popular no intervino el primer turno, por lo tanto, no lo hace en el segundo. Eh, que quede claro que entonces la enmienda y boche presentada por los grupos PNV y PS en su punto primero dice cierre definitivo de Garoña. Y eh, procedería ahora a la votación eh, inicialmente de esta enmienda y boche de sustitución. Y en su caso, si no ya de la moción presentada por el grupo EH Bildo. Vamos a votar, por lo tanto, la enmienda en boche presentada por los grupos eh, PNV y PSE. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda, por lo tanto, aprobada con los votos favorables del grupo PNV-PSE. El voto contrario del grupo H. Bildu, Podemos e Irabasi y la abstención del grupo Popular. Sí, señora Me gustaría, es que el cuarto punto que se ha aprobado aquí es el ayuntamiento mm. dará traslado a esta moción. Me gustaría que, por favor, se pidiera qué grupos la han aprobado, porque yo no quisiera que el nombre de mi grupo apareciera en un texto como aparece el del número 2, con las incorrecciones que tiene. Simple y llanamente solicitar General, que no aparezca. Muchas gracias, señora Larión. Pasamos así a la explicación de voto. Sí, señor Garnica. ¿No? Sí. Y me voy a remarcar y me voy a centrar en la explicación de voto. Se lo agradezco. Vale. Bueno, nos abstenemos, si estamos de acuerdo, sin que sirva de precedente, con lo que ha manifestado el representante de Podemos, ¿eh? respecto a las enmiendas, no respecto al lo otro, lógicamente. Y en este caso nos abstenemos además porque ha habido dos debates que no tienen nada que ver uno con el otro y nos ha parecido, bueno no voy a entrar en. Nos ha parecido que ha habido dos debates diferentes sobre un mismo sobre un mismo tema ya teníamos decididos no abstenernos porque entendemos que no somos competentes para tomar estas decisiones desde el ayuntamiento y por lo tanto nos tenemos que abstener, lo que sí tenemos que dejar bien claro que Garoña está cerrada desde desde hace varios años desde el 2012 que claramente no queremos que se reabra Garoña, que estamos de acuerdo que el cierre de Garoña debe ser definitivo y además que Garoña no se va a reabrir y también que hasta Iberdrola ha dicho que no se va a reabrir Garoña, por lo tanto todos tenemos que tener claro y lo tenemos en el ayuntamiento que Garoña no se debe reabrir y que el cese tiene que ser definitivo. Gracias, señor Garnica. Pasamos al siguiente punto del orden del día, el vigésimo octavo, relación de decretos de alcaldía y resoluciones de los concejales delegados. ¿Alguna cuestión? No hay cuestiones, por lo tanto, pasamos al punto vigésimo noveno. ¿Ruegos y preguntas? ¿Ruegos y preguntas? ¿Algún ruego, alguna pregunta por parte de algún corporativo? Sí, señora Larrión. Sí, les voy a regar la moción que acaban de aprobar la redacten correctamente. Y lo siento, pero es decir que se si diga cosas como eh, el cierre de Garoña, hombre, por lo menos pongan la central nuclear Santa María de Garoña y cositas de estas. O sea, eh, porque cuando llegue este texto, y en el segundo punto también, no queda nada claro lo que le exigen al CSN de no ampliar la vida útil y demás, y quizás nos lo vuelvan a traer ahora, porque la verdad es que las incorrecciones son muy altas. y por el bien del propio nombre del Ayuntamiento de Gasteiz, aunque no comparto lo que digan, por lo menos que vaya con, con el mínimo, con la mínima corrección en el texto y, y que no se repitan este tipo de cosas. Es que ricas, Josuri, la Anderia, no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.